Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No son los almacenes Uniberna, no es Octure Rojo, no es Barricadi, no es Pitovnik y tampoco es Kalach. Pero todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la batalla de Stalingrado. Sí, señor, la mítica batalla de Stalingrado por fin ha llegado a Istocas y bueno, pues vamos a ver qué nos depara. <laughs> Esperamos no morir de inanición. En esta batalla y, y para ello pues eh, tenemos a Tony, a roal Orsi de Cester, ¿qué tal Tony? Buenas noches. Buenas noches, aquí ando con el rifle de francotirador a ver ¿qué se pone en el punto de mira. Y la pala de zapador para degollar a la peña o cómo? Uno para lejos y otro para cerca. <laughs> y que no falte. Bueno, también aquí tenemos a pues eso, pues a nuestro naganista preferido, David, ¿qué tal David? Pues nada, yo al contrario que Tony me he metido aquí con un Panzer III entre las calles de Stalingrado sin saber muy bien qué hacer. <laughs> Te van a recibir con cóctel molotov. Bueno. Están las calles también señalizadas. <laughs> sí, sí, ¿verdad? Sí, las veo despejadas, eh. Bueno, pues ya sabéis que a David lo podéis encontrar en Twitter, arroba David Nagan. Y, y bueno, el que les habla goyix barra baja salduero. Bueno, mmm, la verdad es que un inicio muy rápido, decir que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest. Cualquier información que queráis preguntarnos lo que sea, pues ya sabéis, tenéis un aparte de esas redes sociales, tenéis a vuestra disposición el email info@istoca.com. Y, y bueno, nuestra web, pues que tiene todos esos métodos de contacto y información escrita a y todos los podcasts, en fin, todo muy bien, muy clasificado. Eh, eh, si queréis dejarnos en la propia página web, podéis dejarnos audios, ¿eh? que lo sepáis. Y podéis ayudarnos, pues haciéndoos con las camisetas de Duke Belly en duckbelly.com, donde ahí vienen pues las camisetas de istocast. Y tienen otras, muchas de otras eh, temáticas. Pero bueno, con las de Istoca nos ayudáis eh, a nosotros. Y bueno, pues eh, aprovechamos para mandar saludos a, a los oyentes que estén en, en Rusia, sean rusos o gente trabajando allí, ¿no? Y que nos pueden escuchar, por supuesto, a través de, de la app de Istoca que nos hizo Nico para en, para. Pues para el sistema Android. Y, y si no, pues siempre tiene a su disposición en la, las apps de iBox, tanto la de Windows Phone como la de sistema Apple. Y bueno, ya que hablamos de Apple, pues deciros que si os han gustado los capítulos que ya hemos realizado hasta ahora y este os termina gustando también, pues os animamos a que nos dejéis un 5 estrellas en iTunes junto con un comentario. ¿eh? Eh, que lo leemos todos y también en ebook, pues eso, un comentario, un me gusta, en fin, todas esas cosas siempre nos ayudan a ganar visibilidad y compartir todo esto. Eh, que se unan al club de Gistocastos, que somos ya Legión. Bueno, pues nada, eh, chicos, eh, ¿por dónde empezamos? <laughs> Os parece que. Bueno, esto, la verdad es que impone un poco, nos hemos lanzado un poco. Pues como el plan blau, ¿no? El plan, <laughs> el eh, ¿cómo, le, cómo le dicen en inglés, en inglés case blue o algo así. En fin, es, es curioso. Sí, aquí un poco a, a loca, o saber cómo, cómo abordamos la ciudad, ¿no? <laughs> sí, sí. Bueno, a, a ver, vamos a empezar eh, un poco poniendo en, en situación cómo estaban las cosas. Había fracasado el el ataque, bueno, la campaña para tomar Moscú, por supuesto la de Leningrado. Eh, vamos, le habían parado un poco los pies a, a lo que era la. Al a Berma, la, la que hasta entonces contaba todos sus, todas sus campañas por victoria, prácticamente. Eh, y entonces, idea en esto del plan Blau, ¿no? Eh, a ver, contadme un poco, ponedme en situación. Y a los oyentes también. Porque yo, vamos, eh, no es que me guste especialmente la. No es que me disguste la Segunda Guerra Mundial, pero vamos, que yo no conozco mucho. Entonces, yo como un Prácticamente un oyente. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, yo creo que habría que empezar, como bien has dicho, desde, desde el año anterior, desde la Operación Barbarroja. O sea, en Barbarroja vemos como, como tres grandes ejércitos alemanes asaltan la Unión Soviética, un grupo de ejércitos norte, otro centro y otro sur. El grupo de ejércitos norte se queda a las puertas de Leningrado asediándola. El grupo de ejércitos centro se queda pues en, casi en los suburbios de Moscú y con una serie de contraofensivas rusas en el último momento de la llegada del invierno salva la capital y el grupo ejército sur, que era el más poderoso porque se enfrentaba con lo que serían las fuerzas más poderosas de, de la Unión Soviética, pues conquistó prácticamente toda Ucrania. Y, y es aquí donde pues, llega, el, llega el invierno y entonces las fuerzas alemanas en, en Rusia se tienen que reorganizar. Y aquí es, es aquí donde empieza la, la operación, como has dicho, la operación Blau. Uh -huh. y, eh, no sé si bueno, Tony, no, sí. no sé si quién la quiere explicar. Si, si tú o Tony, el que más rabios dé. Y si que os hago yo una introducción y que, y que continúe Tony. Básicamente, la operación Blau, una vez que, que fracasó la toma de Moscú, digamos que en Barbarroja, las bajas que había provocado la Wehrmacht al ejército soviético fueron terroríficas. O sea, para el Estado Mayor alemán, prácticamente el ejército soviético está destruido. Lo daban totalmente por desecho. Pues eso, cuantificaban una serie de divisiones pues, que venían de, 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 de extremo, del extremo asiático y demás, pero vamos. ...y lo que era el grueso del ejército había sido prácticamente aniquilado, por tanto creían que la Unión Soviética otro gran asalto no iban a, a soportar... ...por tanto concentró lo que sería en vez de en tres frentes de ataque, todas sus fuerzas en un único frente, el sur. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque su objetivo pasó a ser en vez de, de subyugar a la Unión Económica, pues a través de conquistar su capital lo que sería el centro, el centro político... Pues fue pues eh, de una manera económica, o sea dijeron, vamos a estar regulados económicamente. ¿Y cómo? Pues obteniendo lo, los recursos más necesarios. Y, y uno de los recursos que tenía la Unión Soviética y de que Alemania carecía era el petróleo. Por tanto, lo que, se, lo que se organizó con este plan fue la conquista del Cáucaso, llegar a las ciudades de Maikop y de Grodny y tener pues todas las reservas petrolíferas del sur de Rusia, de la zona del Cáucaso. Y es aquí, pues, más o menos donde, donde entra donde entra está lindado en la historia, que, que en un primer momento no era la, el objetivo primordial, pero bueno. Y bueno, si quieres, vemos un poquito cómo estaban organizados, porque claro, el, el grupo de ejército sur para la operación Blau se subdividió en dos, hicieron dos grupos de ejército, se llamaron el ejército A y el ejército B. Y aquí A, ahí que, ahí claro, hay, un, ahí hay un montón de controversia, porque. Vale, sí, tienes que coger Stalingrado para hacer de tapón, para entrar en ese cuello de botella que es, ahí, que es ahí entre el mar Caspio y el mar Negro, que es donde están los campos de petróleo. Pero claro, eh, estás dividiendo tus fuerzas. Sí, y... pero realmente Stalingrado, más que como objetivo, lo que pretendía el, el grupo de ejércitos B era asegurar lo que sería la zona del Volga, o sea, hacer como si fuera eh, de seguro de la retaguardia del grupo de ejércitos o sea, El grupo de ejércitos A que estaba... Estaba compuesto por el primer ejército Panzer, el doce ejército eh, alemán, el segundo rumano, bueno, perdón, el tercero rumano y el octavo italiano, y estaba al mando de Lis. Y luego el grupo de Ejércitos B, que es el que vamos a, a conocer, pero de P pe a Pa, porque va a ser el que se encarga de, de asaltar Stalingrado, está formado por el Sexto Ejército, el Cuarto Ejército Páncer, el Segundo Ejército y el Segundo Ejército Húngaro. Y estaba al mando de, de Weich. Este ejército, lo que lo que estaba previsto, o sea, dejamos al ejército el Grupo Ejército Sa dirigiéndose al Cáucaso y el velo que tenía previsto, pues era un asalto, digamos a, a la zona del, del río Don y del Volga. Pues hay una zona que se llama la curva del Don, donde el Don y el Volga están muy muy cerca. Esa es curiosamente la zona donde se encuentra Stalingrado. Entonces lo que tenían previsto era asaltar esa zona y asegurar el flanco de, del Grupo de ejércitos Sa. Eh, la operación Blau se inicia con los ataques a a, a y a Rostov del Don. Eh, aquí ya vemos una, algo algo nuevo, algo novedoso. O sea, cuando se mueven por la estepa las divisiones panzer, pues lo que se hacen es romper las líneas soviéticas y con las divisiones de infantería en su retaguardia acaban haciendo embolsamientos a los soviéticos los soviéticos empiezan a ver el panorama, porque, claro, tenían toda la experiencia de Barbarossa, y empiezan a escapar, ¿no? La Wehrmacht la no consigue el, el número de, de prisioneros que estaba consiguiendo en las operaciones de, del año anterior. Entonces... Eh, hay un momento en que en que se enfrentan a Voronezh y en Voronezh pues dijeron bueno, la ciudad no la vemos muy defendida, podemos capturarla. Craso error, la ciudad estaba bastante defendida y fue una batalla muy sangrienta donde hubo un gran retraso. Y por lo tanto, los ejércitos soviéticos pion retirarse en relativo orden y mantener bien sus líneas. Luego hubo otro asalto a Rostov del Dom. En la ciudad de Rostov, pues directamente lo que lo que vamos se, se asaltó. Pero aquí Stalin lo que hizo es que culpó de su caída más que a la poca resistencia del ejército soviético a, a Quinta Columnistas y a Derrotistas. Y es aquí donde, pues debido a esta, a esta derrota y al, y al retroceso del ejército rojo, donde surge esa mítica orden de que se llama la orden de Ni un paso atrás. Pero bueno, o sea, vamos súper este. vamos rápido, vamos tan rápido ¿Nombre? como el, como el, como, el, como, el, como, el, como, como esto parece una League. Eh, no el sé si quiere comentar. Sí, sí. No, no, estoy, estoy lanzado, estoy lanzado, paradme, por favor. Sí, digo, de joya, estamos en la orden 227, madre mía. Sí, no, pero la orden 227 surge aquí, luego en Stalingrado es donde coge, donde realmente coge Coge, coge forza, sentido, con bueno, sí. estas estepas. Bueno, antes dadme... de entrar en la, en la orden esta, porque ahora la vamos a comentar, no sé si Tony quiere comentar algo del plan, porque el plan era, yo creo que bastante sencillo, ¿no, Tony? Eh, al fin y al cabo, el grupo de ejércitos B era el escudo y el grupo de ejércitos A era la espada. De esta campaña hablamos bastante en el Listo Caso 87 de tropas de montaña, por pues esto la campaña que, sí, que, llegan al que tenía lugar ahí en el Cáucaso. Las unidades de montaña, la subida al monte Elbrus y así. Entonces, sí, y yo creo que también en alguno también hablamos de los campos de petróleo famosos estos que bueno que al final eh, de, vamos que llegamos eh, no, no es que llegáramos a la conclusión que vamos que los, estos campos de petróleo al final pues no estaban no, no iban a estar disponibles para los alemanes porque los propios soviéticos se habían encargado de, de ponerlos a, a arder y que tardaron años en apagarlos con lo cual aunque hubieran quedado en manos alemanas no hubieran conseguido eh, aprovecharlos sí. durante la guerra, mm, pero no me acuerdo qué número de podcast era. En fin. Creo que lo comentáramos en el de Chechenia, pero no. Sí, estoy... posiblemente, no lo sé. El tema de pero la vamos. zona y así. Mm. Bueno, ¿qué te he interrumpido? Vi? Bueno, ahora iba a comentar que si bien el plan Blau tenía bastante coherencia y así, su seguridad estuvo comprometida desde el principio. Porque en el 19 de junio de 1942 el plan cayó en manos soviéticas. ¿Y cómo sucedió esto? Es pues muy sencillo. Resulta que un, no, un oficial alemán, concretamente el mayor Joachim Reichel, que era jefe de operaciones de la tercera División Panzer, estaba volando en su Fiesler Storch, en su avioneta, las avionetas que utilizaba tanto el mando alemán por allí, por, la, por Rusia. Y resulta que el avión cayó. No se, sabe, no se saben bien las circunstancias. Lo único que se vio es que había un agujero en el depósito de combustible. Y este Fiesel Storch cayó con tan mala suerte en las líneas rusas que cayó. Bueno, había cerca allí una patrulla soviética que se acercó, eh, tiroteó a los integrantes, a los dos pasajeros que había en el avión. Y consiguieron coger un maletín donde allí estaban los planes de la, de la operación Blau. Y eh, los hicieron llegar a Stalin. O sea, esta situación es muy, me recuerda mucho al principio del, de la invasión de Francia, que pasó algo muy parecido y obligó a un cambio de planes. Lo que pasa es que Stalin, claro, encontrarte los planes los planos de una operación enemiga en bandeja tan pronto y así. A un hombre tan paranoico como Stalin le escamó y, y él tenía la certeza de que el próximo gran golpe alemán sería en Moscú, con lo cual los desdeñó como una maniobra de extracción, como un intento de engaño por parte de los alemanes. Un poco rollo, eh, a ver, que lo de Normandía es un señuelo, que en realidad van a venir por el otro lado. O sea, con, oh, no, la, oh, la persona carne picada? La, cuando hicieron aparecer en una playa por ahí por España un cadáver con los mapas de una operación de un desembarco en Cerdeña, si no recuerdo mal, cuando en realidad, o oh, en Grecia, perdón. Eh, que al final el objetivo era Sicilia, pero la gente, los servicios alemanes estuvieron allí y picaron el anzuelo y al final desembarco en Sicilia fue una sorpresa estratégica. Uh -huh. Bueno, ya sabéis, jugamos a información-desinformación. Antes de darle paso a David, yo quería deciros que, bueno, como estamos hablando de ciudades y todo esto y movimiento y tal, bueno, vamos a facilitar un mapa que bueno, le vamos a llamar Mapa Stalingrad, Mapa Stalingrad, para que puedan ver de lo que estamos hablando y os situéis bien, ¿vale? David y bueno, que lo que lo que comentaba Tony de, de encontrar los mapas de toda la planificación alemana de Blau. Fíjate que los generales soviéticos sí que le dieron total veracidad, incluso llegaron a defender la veracidad de estos documentos frente a Stalin, pero es que Stalin era un paranoico. O sea, llegaba incluso a no creer a sus propios generales en contar de, de de rebatir todo, o sea, a, eh, y es una constante que vamos a ver en esta batalla. Y es también el juego de egos entre los entre los dos grandes líderes de, de, los, efectos, de los ejércitos enfrentados, que son Hitler y Stalin, y cómo muchos de sus su formas de ser o su forma de pensar o de actuar influyeron bastante en la batalla. Uh -huh. Bueno, aquí tenemos. Bueno, es que también hay que decir que, que tenía precedentes este hombre, porque hizo buena limpieza de sus generales por por miedo a que le hagan cosas, ¿no? Tony. Es que durante esa guerra hay un proceso que las iniciativas que toma uno al principio las ha tomado el otro al final, o sea, me explico, o sea, al principio de Barbarroja el ejército de la Wehrmacht avanza libremente con mínima intromisión de Hitler mientras Stalin es súper intervencionista. Y poco a poco la cosa se va equilibrando. Stalin va dando cancha a sus generales, mientras que cada vez Hitler va tomando más peso en las decisiones. Y es al final como el, el Stalin más parecido al Hitler de la Operación Barbarroja, pues se acaba imponiendo. Mientras que Hitler al final toma decisiones puramente como Stalin, o sea, interviniendo hasta en el más mínimo aspecto. Sí, mi, microgestión, micro vamos. Micro Sí, de hecho sí. sus generales muchas veces se quejaban de que incluso llegaba a intervenir a nivel batallón. O sea, estando a 3.000 kilómetros del frente de batalla decía dónde se tenían que colocar los batallones, incluso en algunos casos los puestos de ametrallador y demás, lo que era una auténtica locura. En fin, que... <laughs> Que va, bueno, en fin. Luego, cuando lleguemos a las conclusiones, diré unas cuantas cosas. Eh, bueno, vamos a, a continuar. Vamos a ver, ¿por qué se da la orden esta que has mencionado antes, la orden 227, la que tiene un nombre muy rimbombante y que lo dice todo? Vamos a ver, está sí, claro. linda esta orden, ¿por qué? ¿Quién lo quiere decir? ¿David? ¿Tony? Que, me, me da igual. Bueno, a ver, eh, David, a ti te este va más. A... La... Yo creo que a ti oh, te va más, David. Venga, eh, tú vale. que eres a que de esto de... <laughs> <Sí. ríe> que por algo me llamo Nagan, ¿no? <ríe> Exactamente. <ríe> no, la orden 227, también llamada la orden ni un paso atrás, eh, ya la, la emitió esta. Espera, la... espera, 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 repite, repite. Ni un paso atrás, has dicho. Ni un paso atrás, se llamaba ¿Eh? así la orden. O sea, era una orden sí. que consistía en que, en que las repartí de... caramelos, o sea, que sí. Sí, exactamente, que las unidades rusas no podían retirarse en la batalla. Eh, esta orden sí que fue emitida ya en Barbarroja. Lo que pasa es que realmente nunca llegó a, a ponerse en, en funcionamiento pues por la, la velocidad en la que avanzó la Wehrmacht y que los ejércitos realmente estaban paralizados. Los ejércitos rusos no es que fueran inútiles, es que el mando estaba paralizado por el propio Stalin. Ningún general y ningún mando tenía la iniciativa pues porque tenía represalias. De hecho, muchos fueron represaliados en las, en, en las distintas batallas de, de Barbarroja. Y bueno, esta orden lo que, lo que llevaba el soldado soviético es que mmm, iba a ser ejecutado en caso de deserción o en caso de intento de deserción o, o en caso de retirada sin permiso y su familia podía ser represaliada. Eh, para ello, que cada ejército soviético debía agregar una serie de tres a cinco destacamentos, de unos 200 hombres cada uno, que debía colocarse detrás de las líneas soviéticas y en caso de que éstas se retiraran sin el, sin el debido permiso, pues ametrallarlo, lo que colocaba a los, a los infantes soviéticos entre dos fuegos, o avanzaban contra las tropas alemanas o eh, pues morían por el propio fuego que de sus, de, de las tropas que pues, principalmente pues estaban compuestas por estos batallones y por las nkvd que eran digamos la, la sección militar de la de las checas soviéticas de lo que sería pues las, la, 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 la sección política militar los comisarios sería una cosa sí, así, lo ¿no? de los comisarios políticos. De los... No sé si Tony quería uh, com, vamos apuntar algo. Yo, más que nada, que tengo la orden delante y si os podía leer un párrafo, <laughs> creo que ayudaría bastante a entenderlo. O sea, empieza bueno, a de una introducción, pero vaya a un punto que dice: En el frente, algunos imprudentes se consuelan con el argumento de que podemos continuar la retirada hacia el este, ya que tenemos inmensos territorios, abundante tierra y mucha población. Y que siempre tendremos abundancia de pan. De este modo intentan justificar su vergonzosa conducta en el frente. Pero todos estos argumentos son completamente falsos. Son mentiras y trabajan a favor del enemigo. Cada comandante, cada soldado y comisario político tiene que comprender que nuestros recursos no son ilimitados. La Unión Soviética no es un territorio inhabitado, sino obreros, campesinos, intelectuales, nuestros padres y madres, esposas, hermanos, hijos. El territorio de la URSS el que ha sido capturado por el enemigo y el que el enemigo quiere capturar es pan y otros recursos para su ejército y su pueblo, hierro y combustible para sus industrias, fábricas y plantas que suministran a su ejército las armas y las municiones y también las vías férreas. Con la pérdida de Ucrania, Bielorrusia, el Báltico, la cuenca del Donetsk y otras regiones hemos perdido inmensos territorios, hemos perdido a sus habitantes, hemos perdido alimentos, metales, plantas y... F ya no tenemos superioridad sobre el enemigo en recursos humanos y alimenticios. La continuación de la retirada significará nuestra destrucción y también la de la patria. Cada nuevo pedazo de territorio que cedemos fortalece a nuestro enemigo y nos debilita. Debilita nuestras defensas a nuestra patria. Es por eso que tenemos que erradicar la idea de que podemos retirarnos indefinidamente, que tenemos mucho territorio, que nuestro país es grande y rico, que tenemos mucha población y que siempre tendremos suficiente pan. Estas convicciones son falsas y dañinas. Nos debilitan y fortalecen al enemigo. Si no ponemos fin a la retirada, nos quedaremos sin pan, sin combustible, sin metales, sin materias primas, sin fábricas y plantas, sin vías férreas. La conclusión es que es hora de poner fin a la retirada. Ni un paso atrás. Desde ahora, esta debe ser nuestra consigna. Ah. Bueno, y después me, me imagino que explicitaría la represalia, quién se encargaría de todo aquello, etcétera, etcétera. Ya entra en detalles de la formación de batallones, de la destitución de comandantes que se retiren y sometidos a consejos de guerra. Vemos un poco de toda la famosa orden eh, Neshiaguna Azad y un paso atrás, de 28 de julio de 1942. David... Sí, bueno, eh, añadir que, que, esta, que esta orden al final se cobró 422.700 víctimas, que fueron encuadradas sobre todo en, en batallones penales que se encargaban en, en el frente de las tareas más peligrosas. Claro, incluimos pues eh, eh, soldados que intentaron desertar. ¿Soldados que se retiraron o, o soldados que simplemente vieron desertar a su compañero y no dispararon contra él? Fíjate Uf, la cantidad o sea que, de menos. Que, menos. Pero, pero víctimas me refiero a represaliados o muertos. No, no, eh, eh, digamos que se les represalia, se les captura y se les reasigna batallones penales. Uh -huh. Realmente eh, la ejecución de soldados, por ejemplo, en la batalla de Stalingrado propiamente dicha, alrededor de 13.000 soldados fueron ejecutados por los propios soviéticos, por estos intentos de retirada, pero muchos de pero ellos lo... no eran ejecutados, sino que eran capturados uh -huh. y reasignados. ¿Y los batallones penales que eran los que iban de carne de cañón o algo así? Eh, pues se encargaban de limpiar el campo de minas antes de los ataques, pues ah, en, ya sea en modo soviético en Las ¿no? minas Enemigas, o sea, son, eran pues eso, batallones suicidas prácticamente. Uh -huh. Tony, ah, también en la orden incluyen lo, los destacamentos de bloqueo, es esa imagen que si recordáis Enemigo a las Puertas, el primer ataque, envían toda la oleada de infantería a saltar la posición alemana y detrás se queda un grupo con ametralladoras, todos gente del NKVD, uh -huh. eh, que cuando se retiran intentan motivar a las tropas ametrallándolos. Sí, en sí. este aspecto hay cierta Mítica, misticismo, porque a ver están mirando proporciones y por ejemplo En el 62 ejército A un total de 56.000 hombres Del ejército había asignados Para hacer esta tarea de destacamento de bloqueos 650 hombres, o sea No era una proporción Efectiva, por lo visto eran más útiles Simplemente pues limitándose a coger A gente a rezagados Y gente que se quedaba un poco Al retaguardia escorriendo el bulto y mirándolos de enviar adelante, o sea, no era una imagen. Pueden haber casos como el que plantea la película, pero bueno, tampoco parece ser que era más la excepción que no la norma, que eran unidades tan pequeñas que tampoco podían llegar a afectar demasiado. Uh -huh. Hombre, la película, como tampoco, o sea, el frente que tenían en. Bueno, ahora después lo veremos en la ciudad, tampoco era muy grande y sí que yo creo que sí que podían llevar esa, esa misión. Pero vamos, es que estoy totalmente de acuerdo que que se debían buscar a, a ver quiénes estaban ahí escurriendo el bulto, como tú dices. Bueno, David, te habíamos interrumpido. No, simplemente iba a añadir que, que lo que dice Tony sobre la SNKVD, pues eh, esta función también la llevaban a cabo, en, en por ejemplo, en el ejército al, eh, alemán, la Felgendarmerie que al final acabó actuando exactamente igual que los comisarios políticos rusos. Al final hacían esos destacamentos de bloqueos en las grandes retiradas y demás, que digamos que es una cosa muy común en, en el frente del este en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues eh, ¿con qué continuamos? Mm, ya dan esa orden, pero bueno, los alemanes siguen a lo suyo, ¿no, Tony? Sí, los alemanes... El grupo de ejércitos B ya sigue con la idea de mirar, de avanzar hacia el Don y es que... La posición que iban a atacar los alemanes es una especie de curva, eh, como una especie de media luna, formada por el río Don, que en el punto más lejano al centro eh, prácticamente se acercaba al Volga, con lo cual era un saliente perfecto, era allí donde estaba colocado eh, Stalingrado, o sea, entre el Don y el Volga. Entonces, en este avance hacia Aldón, el, el ejército alemán contaba con 270.000 hombres, 3.400 cañones y piezas de artillería diversa, 350 tanques y 1.100 aviones. Y el ejército soviético que tenía enfrente tenía una superioridad numérica con 300.000 hombres, 5.500 cañones, 230 tanques y 1.000 aviones. Pasa que el problema es que todo el sector soviético, el frente, estas fuerzas, tienen que repartirse en un frente de unos 500 kilómetros, mientras que el ejército alemán podía elegir un punto concreto, un Eschwerpung, desde donde romper la línea soviética y poder avanzar hacia el Don. Y el ataque empieza el 17 de julio, atacan tanto el sexto ejército como el cuarto ejército panzer del general Hoth. ...y van avanzando, van avanzando, machacando las unidades de ejército soviético que encuentran delante... ...hasta llegar al 21 de agosto, es cuando ya el ejército alemán se encuentra delante del Don... ...y ese día decide cruzarlo con 200 botes de asalto, con unidades de las divisiones de infantería 76 y 295... ...mientras que en otro punto, en Kalash concretamente... La 71 la División de Infantería Alemana eh, logra tomar un puente que está allí. Toman este puente y desde ese puente, la 16 División Panzer del general Hube consigue avanzar, cruzar el Don y ya empezar a llevar la guerra a las proximidades de Stalingrado. ¿De David quiere comentar alguna cosa? Sí, me parece que David quiere comentar. Sí, bueno, en, en este avance luego también hay, hay una situación, se da una situación bastante polémica y es que cuando el sexto ejército estaba avanzando sobre, sobre Stalingrado, sobre la curva del Don, eh, hay un momento en que Hitler, en una de estas intervenciones de las que hemos comentado anteriormente, eh, desvía el cuarto ejército panzer hacia el sur para ayudar al grupo de ejército A para un, el presunto envolvimiento pues, de todo lo que, lo que sería el, el frente soviético de, del sur que se enfrentaba contra el grupo de ejército Sa. Eh, claro, esto lo que hace es que lo que sería el, el brazo blindado, o sea, el, el gran puño de, del grupo de ejército SA, desaparece. Por tanto, las, las divisiones de infantería se encuentran en una batalla prácticamente de desgaste en la curva del Don. O sea, no pueden hacer lo que es su táctica habitual, que es con los Panzer por delante, eh, rodear pequeñas bolsas de resistencia soviética y aplastarlas. Y sí, la verdad es que ha sido muy discutido este punto, en ese momento en que Hitler desvía, desvía este cuarto ejército Panzer. Porque, Repetimos, desvía, que... de, desvía la, de, eh, la fuerza blindada mmm, de una parte del ejército del ejército B hacia el A. Hacia el A, exacto. El cuarto ejército que estaba que estaba por lo cual está también, distrayendo no fuerzas. Eh, sí, y que es una fuerza muy importante, porque en la estepa, la fuerza blindada eh, era un multiplicador de fuerza. Al Quitarla hace que las divisiones de infantería se enfrenten a las divisiones de infantería soviética y siendo las alemanas más fuertes, lo que hacen es empujarlas, pero en una batalla de desgaste. Ya no hay una batalla táctica donde haya un movimiento de blindados que las puedan rodear. Es por tanto que estos ejércitos que en la curva del Don se estaban enfrentando al sexto ejército pueden retroceder en relativo orden y provocando eh, bastantes eh, bajas a los alemanes y dirigirse hacia Stalingrado. Uh -huh. Pues nada, otra de sí. esas grandes intervenciones. Claro, él o sea, intentó, realmente lo que intentaba es que si el grupo de ejércitos, claro, eh, es que la forma de combatir de los alemanes era esa, hacer envolvimientos, o sea, con la infantería avanzando y los panzers por delante suya que cortando las líneas de retirada rusas y creando bolsas. ¿Qué pasa? Que quería crear una gran bolsa como las que habría quedado el año anterior, pero los rusos esta vez sabían el truco y se retiraban mucho antes. No conseguían esas grandes bolsas y embolsamientos de prisioneros como, como el año anterior. Y claro, eso enfurecía bastante a Hitler, porque lo que él buscaba era una gran victoria, una gran victoria después del fiasco de no poder conquistar Moscú, pues demostrar que realmente la guerra se podía terminar en Rusia. Bueno, ya sabemos que Hitler se piensa que. Que los rusos no iban a aprender de lo que había pasado anteriormente. En fin. Sí, y además lo daban por completamente destruidos. O sea, pensaban, y es que realmente el número de prisioneros que hicieron y el, y el número de, de, de muertos en, en el año 1941 fue tremendo. O sea, y todavía es un misterio cómo los rusos pudieron sobrevivir a, a Barbarroja. Bueno, yo. Mmm, hay una cosa que. Que me he preguntado con alguno de... Bueno, que he preguntado a alguno de los compañeros de Distogaz Digo, pero ¿cómo es posible? No quiero hacer spoilers, ¿no? Pero ¿cómo es posible que, que los servicios de inteligencia Las inteligencias eh, alemanas No se no se dieran cuenta de ciertas cosas? Bueno, ya veremos más adelante Pero vamos, eh, yo creo que fueron tremendamente ineficaces en, en medir cuánto tenían O sea, realmente no se enteraban de nada De lo que sucedía en Rusia bueno, mira, sí. como, como dato y anécdota, eh, la verdad es que eran dos mundos que muy desconocidos el uno el otro, porque, por ejemplo, cuando Alemania y Rusia, justo antes de Barbarroja, eh, eran países bastante amigos, o sea, después de repartirse Polonia sí que había una, una colaboración sincera entre Hitler y Stalin. Eh, hubo, eh, pues, esto, eh, digamos, eh, eh, personal ruso que visitó bases alemanas y de construcción de tanques y tal, pues, para fortalecer su propio, sus propios medios blindados. Y los alemanes, orgullosos, les enseñaban el Panzer IV como el Panzer más eh, evolucionado que tenían. Y claro, los soviéticos no se lo creían, decían, nos están engañando, esto es mentira, ¿cómo va a ser esto lo más evolucionado que tenían? Y es que los alemanes ni se imaginaban que los, los rusos tenían carros de combate como el T-34 o el KV-1. Claro, había, había un desconocimiento brutal. En fin. Bueno, mmm, continuamos. ¿Os parece? Venga, Tony. Perfecto. Bueno, en esta fase ya empieza a coger ya protagonismo el Sexto Ejército, que podríamos hablar un poco de él. Y en este momento, en esta primera fase de la batalla, estaba integrada por 12 divisiones de infantería. Contaba que también dos divisiones de infantería motorizada y tres divisiones panzer es allí la punta de lanza del ataque alemán. El cuarto panzerarme, ha comentado David, que se va desviando hacia el sur. Ya poco a poco va quedando fuera de la campaña. Y llegamos al momento pues, que ya Stalingrado está, está a tiro. Es el 23 de agosto. El 23 de agosto de 1942 ya la guerra llega a esa ciudad. ¿Y cómo llega? Mediante la Luftwaffe. La, concretamente la cuarta Luftflotte está a mando de un von Richthofen, de Wolfram von Richthofen, que así como el Barón Rojo era conocido por su caballerosidad, pues Wolfram von Richthofen, podríamos considerarlo un poco némesis, porque es el hombre, una de las cabezas pensantes que diseñó el bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil Española, otras acciones parecidas. Y envió esta cuarta luz flote, unos 450 aviones de combate, de los que 200 eran bombarderos puramente, hacia Stalingrado con el objetivo de arrasarla. Hace un bombardeo tanto con bombas explosivas como incendiarias, que prácticamente destruye el 80% de edificios de Stalingrado, causa. Una tormenta de fuego y de destrucción, ya que la mayoría de edificios de la ciudad son de madera, ha sido un verano bastante cálido que ha dejado los matorrales secos y además habían bastantes depósitos de petróleo cerca del Volga, que al ser golpeados por la munición incendiaria explotan, crean tormentas de llamas. Estas llamas de este petróleo en llamas llega hasta el río, quemando los barcos que hay por ahí cerca y causando una destrucción brutal. O sea, si al principio los ciudadanos de Stalingrado pensaban que eso no era más que un simulacro de ataque aéreo, pues la guerra llega con mucha fuerza con unas cifras que los rusos dan de unos 40.000 muertos, que algunos historiadores ponen en duda porque en ataques algo inferiores en suelo británico había, habían, se habían dado menos bajas, pero claro, tampoco hemos de olvidar que esas ciudades británicas no estaban a primera línea del frente y, en cambio, Stalingrado prácticamente lo estaba y estaba llena de refugiados procedentes de otros lugares. Hay que pensar que está una ciudad que haya crecido mucho, que en 15 años haya pasado de 85.000 habitantes a 450.000, una ciudad bastante moderna, un símbolo de la Unión Soviética moderna. Y realmente, pues ya lo hemos comentado, 80% de edificios destruidos y una, una población muy dañada. No sé si David quiere comentar alguna cosa. Y añadirte un poco lo, lo que has comentado sobre el, el bombardeo. El bombardeo fue tremendo, pero estaba encuadrada en esa táctica que, que tenía la, la LUPAFE de, de ayudar a los, a los carros de combate en, en su avance. Entonces, cuando, cuando Ristoffen eh, la pone en marcha, pone en marcha el bombardeo de Stalingrado, lo que hace realmente es con la intención pues de, de una toma rápida de la ciudad, de, de dejarla en un caos. Y, y que los carros entren. Como bien has dicho, eh, fue la, la 16 división de eh, Panzer la primera en llegar. Y cuando llegan a orillas del Borga, llegan eh, lo que sea a la punta norte de Stalingrado, a, a Rinok, en eh, unos suburbios que, que se encuentran al norte de la ciudad. Pues eh, lo primero que se encuentran son con las baterías antiaéreas servidas por mujeres que les empiezan a disparar. Y claro, tienen que anularlas a todas. Y lo que comentas también del bombardeo, eh, claro, eh, Stalingrado bien lo has dicho, es una ciudad, dormitorio, una ciudad ejemplar, una ciudad soviética, estaba muy arbolada y la verdad es que fue pasto de las llamas, pero eh, una cosa, no era una ciudad prototípica, no era una ciudad, digamos, como muchas ciudades de la estepa soviética que está construida en madera, sino que tenía grandes apartamentos y, y grandes bloques y, y manzanas enteras de edificios de ladrillo, de piedra. Eh, de hecho, muchos soldados alemanes que llegaron a la ciudad, pues eh, que habían estado en campañas, sobre todo balcánicas, la llegaron a llamar la Atenas del Volga, pues por pues, ese, ese perfil que tenía de, pues, con edificios blancos y demás. Y claro, esto lo que provocó es que después del bombardeo todo lo que fue las calles se llenaran de ruinas y, y esto lo que hizo es que Stalingrado pasase a ser una ciudad a ser una auténtica fortaleza. Y bueno, también destacar que después del bombardeo Stalin se negó a, a evacuar a la población civil. O sea, dio la orden de que se quedaran allí porque el ejército soviético iba a luchar mucho mejor por una ciudad viva que por una ciudad muerta o sea que aquí digamos que dejó a mucha población en la estacada uh -huh. Tony eh, yo tenía entendido que de los 450.000 ciudadanos que hemos comentado antes se había evacuado prácticamente una cuarta parte, unos 100.000 los otros 350.000 se encontraron con el con el asunto allí en medio y aparte de las tripulaciones aéreas que de antiaéreos mandados por mujeres se comentabas, bueno, los varones que la mayoría eran trabajadores de fábricas, se organizan en milicias obreras, y claro, la Luflote cuarta va prácticamente sin oposición porque el único elemento aéreo que había por allí era el octavo ejército del aire del general Hrugen, que contaba con solo 150 aviones obsoletos y que la aviación soviética tenía un miedo tremendo a la aviación alemana. O sea, la paliza que recibió en Barbarroja la, la aviación soviética les había traumatizado. O sea, de hecho, eh, los soviéticos se especializaron en lo que fueron vuelos nocturnos y ataques nocturnos, porque no eran capaces de... De, ...de enfrentarse a la Luftwaffe de tú a tú en, a la duda del día... ...de hecho este miedo atávico de los pilotos soviéticos duró hasta muy entrada la, la Segunda Guerra Mundial... ...hasta los años 43 y 44 y, y si ven las crónicas de muchos soldados en el frente del este... ...cada vez que aparecía un par de aviones de la Luftwaffe, vamos, aplaudían todos... ...porque los soviéticos de manera distintiva intentaban retirarse. ¡Joder, vaya, vaya panorama! Bueno, o sea que realmente al principio de la guerra les costó, les costó a los soviéticos, pero mucho, vamos. Es que la situación es, es para verla. O sea, estamos en eh, Stalingrado, eso es para ponerse en un mapa. Coger un mapa y ver dónde está la ciudad que actualmente se llama Volgogrado, y dónde está situada, y dónde está situada Alemania, y todo el territorio que hay entre Volgogrado y Alemania. Pues ese territorio que fue ganado durante, durante las operaciones Barbarroja y Blau te puede dar muestra, o sea, las graves pérdidas que tuvo la Unión Soviética. Simplemente con un vistazo al mapa le, le puedes echar un ojo. Madre mía. Bueno, mmm, no sé si queréis decir algo más del bombardeo de la Luftwaffe. Yo quería complementar una cosa de la, lo que comentaba David de la distancia entre Alemania y Stalingrado. Y es que, bueno, posteriormente se dio la anécdota que. Cuando acabó la batalla, De Gol visitó el sitio, eh, visitó la ciudad para ver cómo había quedado y así. Y posteriormente fue a una cena a Moscú, bastantes periodistas, y un periodista le comentó qué le pareció. Y dijo algo así como: Stalingrado, impresionante. He visto allí un pueblo que ha luchado con mucho valor y mucho arrojo. Y el periodista dijo, sí, ¿verdad? Los rusos. Y Debo dijo, no, no, los rusos no, los alemanes. ¿Cómo pudieron llegar tan lejos? Bueno, la verdad es que es sorprendente, ¿no? ¿Qué pintaban allí? Los propios soldados alemanes. Se lo preguntaban, ¿no? ¿Qué pintamos aquí? En fin. Bueno, mm, eh, ¿os parece que hagamos como un breve resumen a la geografía de Stalingrado? Pues me encanta la geografía, lo sé. Venga, eh, <laughs> venga vamos a de... <laughs> sí, va, eh, te refieres a la ciudad y sus alrededores. Eh, exactamente, sobre todo lo que es Perfecto. la ciudad, porque sí que vamos a hablar de un montón de lugares que, que nos van a sonar más o menos para ubicarlos, así a grandes rasgos. Pues, venga, vamos a hablar. Adelante, un poco geógrafo. De, sí, de la, de la estructura de, de Stalingrado, aquí, geografía urbana. Bueno, eh, Stalingrado está situada en, en lo que es la orilla del Volga hace como, pues eso, digamos dirección eh, norte-sur a lo largo de toda la orilla el, el Volga aquí es un río pues ya está llegando a su curso bajo de hecho desemboca eh, eh, luego en Astracán un, unos cientos de kilómetros más al sur y ya es un río pues que tiene multitud de islas multitud de pantanos y la verdad es que Stalingrado está situado como si fuera uno de sus puntos estratégicos donde es más estrecho Estrecho entre comillas, porque el Volga, a su paso por Stalingrado, mide aproximadamente un kilómetro y medio de, de anchura. O sea, que digamos que es un río bastante potente. Sí, sí. Y bueno, eh, la ciudad de Stalingrado se llama así a partir de, de que Stalin llega al poder. Eh, anteriormente se llamaba Tsaritsin, por el río Tsaritsa, que viene a significar eh, río amarillo. Y era una ciudad que, pues eso, de, de origen tártaro, era un puesto comercial tártaro a, a orillas del Volga. Y en los avatares de la guerra civil rusa aquí una batalla eh, donde los, los digamos, el ejército rojo derrotó al ejército blanco y bueno, como Stalin participó en la batalla, luego se magnificó su, su actuación y demás, pues al final la, la ciudad fue llamada en, en honor al dictador y claro, al llevar ese nombre, pues digamos que fue una, una de las niñas bonitas. ¿Qué ocurre? Que a partir de los planes quinquenales soviéticos, aquellos planes de industrialización masiva de, de la Unión Soviética, pues Stalingrado fue una de las ciudades más mimadas, más mimadas y entonces eh, se instauraron multitud de, de factorías y fábricas. Y así, por ejemplo, nos encontramos en Stalingrado, vamos a hacer una, un resumen de, de lugares y, y demás de la ciudad, de norte a sur. Como hemos hablado antes, el lugar donde, donde llegó el, por primera vez los alemanes con la 16 Panzer que fue al, al suburbio de Rynok que se encuentra en la punta norte. Luego tenemos el, el suburbio de Spartakovska, eh, una aldea que está digamos a, 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 al oeste que no es forma parte del núcleo de Stalingrado pero que es importante en la batalla que es Orlovka, que se quedó digamos dentro del frente ruso formando pues, una digamos una pretuberancia pues quedaba un poco de fondo a al, al frente soviético. Eh, debajo de Spartakovska, más al sur, tenemos la fábrica de trastores de la fábrica de Barricadi y la fábrica de Octubre Rojo. Estas tres factorías eh, yo recomiendo a la gente que, que, si tiene un ratito, se meta en, en Google Street View, que está la ciudad de Volgogrado, y están todavía esas factorías para que vean el tamaño que tienen. O sea, son auténticas ciudades eh, industriales dentro de, de la propia ciudad de Stalingrado. Eh, detrás de estas fábricas me, que estaban aproximadamente unos 50 metros del Volga, porque el Volga en Stalingrado eh, no hace una ribera, como podemos ver, en, en una ciudad, digamos, eh, yo que sé, más occidental, como puede ser París o Londres, donde la ciudad es ribereña, y punto, donde hay una, un pequeño muelle contra el río, o una zona contra el río. Aquí lo que es un gran barranco. O sea, hay un barranco, pues eso, de a lo mejor una de, de, de entre de 10-30 metros de altura pues que tampoco el río está canalizado, pero sí que protege a la ciudad de inundaciones y demás. Entre, como decíamos, entre Barricadis y la fábrica de Octubre Rojo estaba situada la, la fábrica de Silicat, que era una fábrica química, y más al sur empieza lo que sería el núcleo urbano de Stalingrado, donde tenemos, pues, como ha dicho eh, Tony, los, los eh, famosos almacenes Univermag y eh, la plaza esta famosa eh, que tenemos con, con los niños bailando entre cocodrilos y la, la estación central de Stalingrado, digamos que este es el, lo que sería el centro de la ciudad eh, prototípico. Eh, también estaba aquí un poco hacia, hacia el oeste, lo que sería el, el aeródromo, y uno de, de los lugares más relevantes que, de la batalla y de la propia ciudad, que es el Mamayev-Kurgan. El Mamayev-Kurgan es una colina de 102 metros que, que en su origen era un cementerio tártaro. Y desde donde se dominaba, pues las vistas de toda la ciudad. Y por tanto va a tener una importancia brutal en la batalla. Además que hacía como una especie de división entre lo que sería eh, la zona de, de las factorías eh, industriales y el centro de la ciudad. Eh, luego estaría el barranco del Saritsa, que es muy parecido en, al barranco del Volga, pero en mucho más estrecho, es un río mucho más pequeño. Y eh, luego estarían los suburbios del sur. En el sur tenemos como, como uno de los digamos de, de, las, eh, de los lugares más preminentes, el silo de Stalingrado, un gran silo de cemento, pues donde se guardaba todo el grano de, de la cosecha de la zona. Y bueno, en la zona de, del Saricha están los, los muelles, los muelles, porque en esa época no, no había un puente sobre la zona de, de Stalingrado, no un puente para, para el tráfico. Y había una, unos muelles con un ferry que cruzaba a Krasnaya-Sloboda, que son los suburbios del otro lado del Volga. Y bueno, más o menos así vemos un poco a grandes rasgos lo que es eh, la zona de, de la batalla. Hay que decir que Stalingrado, de, de norte a sur, tenía aproximadamente de urbanización unos 40 kilómetros y de anchura unos 8 kilómetros. O sea, este es el, lo que sería el área urbana de, de Stalingrado. Bueno, igual, igualmente pasemos un mapa de detalle que será... Eh, ¿Qué nombre le ponemos? Map eh, City Stalin. ¿Os parece? <laughs> Map vale. City Stalin. Bueno, pues con ese nombre pues eh, tendremos el mapa de detalle. O sea, no se pueden poner todos los movimientos, pero simplemente para que sepáis dónde está cada cosa, eh, pues pondremos esa... Eh, ese, ese mapa eh, pero vamos con que recordéis que más o menos de, de norte a sur va el volga y en una de sus orillas la orilla oeste pues va recorriendo toda la ciudad eh, esa orilla del volga bueno pues eh, después de haber descrito la, lo que es la ciudad mmm, vamos a ver cuáles son los planes de ataque para entrar en la ciudad porque esto parece que es muy sencillo después del bombardeo no eh, pero a ver, ¿qué planes se establecen? Bueno, los efectos de bombardeo, vamos a hablar que en las memorias de los oficiales alemanes pues siempre hablan de la impresión de llegar allí y ver la ciudad en llamas. La idea de ataque alemana eh, era, como os he comentado, muy prototípica de, de su forma de rodear las ciudades. Por un lado, iban a enviar al 14 cuerpo Panzer, General Bike, si no recuerdo mal, por el norte. Mientras que por el sur el 48 cuerpo del general Kempf iba a atacar la zona más al sur. Mientras que todo el núcleo urbano iba a ser objeto de las tensiones del 51 cuerpo de ejército al mando del general Walter von seydlitz kurbach Si me dais un minuto para hablar un poco del personaje, eh, von seidlitz kurbach era descendiente de, de uno de los generales más famosos de, de Federico el Grande, o sea, de raza que venía al galgo, de, concretamente del el general von Seidlitz, que era uno de sus mejores generales de caballería, y que tiene una anécdota bastante destacada, y es que durante la batalla de Thorndorf en las eh, Federico el Grande iba dando sus órdenes, por lo visto en su sección dio una orden que von Zeitlich, eh, desobedeció. Y bueno, cuando un edecán del Federico el Grande fue a decirle que obedecía las órdenes, lo pagaría con su cabeza, von Zeitlich le respondió con una cosa, una frase como, el, Su Majestad podrá disponer de mi cabeza cuando acabe la batalla, pero mientras tanto, déjemela usar para ganarle este combate. Y que posteriormente, cuando llegue el momento del sitio, esperemos eh, que sea una situación bastante parecida cuando los alemanes queden rodeados. ¿Qué hay delante de ellos para oponerse a esta fuerza, a, a los dos flancos panzer y al 51 cuerpo? Pues hay dos ejércitos, dos ejércitos que se habían formado de reserva en su momento, recién formados, que era el 62 ejército que estaba en el norte y el 64 que cubría la zona sur de Stalingrado. El 62 habrá novedades el 12 de septiembre porque eh, tras consultas con Sukhov y el general que estaba al mando de esa zona, del general Yeriomenko, que en su momento mandaba solo el Frente Sudoeste, pero después le dieron el Frente Sudoeste y el de Stalingrado, se pone al mando del 62 ejército al general por antonomasia de esta batalla, que es Vasily Chuikov. El Vasily Chuikov era un hombre con bastante experiencia, que le, al que le había enganchado la Revolución Rusa siendo cadete de la Marina, era hijo de zapateros, y que durante la Guerra Civil Rusa lucha con el Ejército Rojo, se distingue dos, siendo condecorado, y a, antes de Stalingrado había estado previamente en la Guerra de Finlandia, en la que hablamos en un histocast, había sido uno de los pocos generales que había salido bien parado de allí. Y también había estado luchando, bueno, había estado asesorando concretamente a las fuerzas eh, chinas en su guerra contra Japón. O sea, era un hombre que ya había visto el mundo, que quizá ya había visto o a, se le había comentado alguna cosa sobre el combate urbano por las luchas que habían tenido chinos y japoneses en Shanghai, que había sido un combate urbano callejero. Que no es tan conocido como Stalingrado, siempre parece que es la primera batalla urbana. Sino que mucho tiempo, un tiempo antes, en el 37, ya en Shanghai, habían habido combates muy duros entre chinos y japoneses. Y posiblemente de esta experiencia, Chuikov cogió algo de inspiración para sus planes posteriores allí en Stalingrado. Madre mía, Chuikov. Qué nombre lo he escuchado 40.000 veces, pero nunca me había fijado que que, vamos, después ya cuando he ido averiguando digo, bueno, veremos que tiene un papel muy predominante en esta, vamos, además jugándose el pellejo <laughs> en esta batalla. Te no, y, es el, Tony. Y, y es el contraste de dos líderes, o sea, tenemos por un lado a Chuikov, que es un hombre que está al pie del cañón, es un hombre que tú le ves y tiene un rostro de guerrero. Y el hombre que está al otro lado, el hombre que está al mando del Sexto Ejército, pues es eh, el General Overs, Coronel General Friedrich Paulus. Que Friedrich Paulus, si bien durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el Alpenkorps, vio combates, pues posteriormente se acabaría destacando en el Estado Mayor Alemán, siendo uno de esos oficiales que había hecho curso de Estado Mayor, había sido uno de los que había planificado Barbarroja y que había conseguido el mando del sexto ejército cuando murió su antecesor, por causas naturales, el general von Reichenau, que von Reichenau era un general combativo, era un general muy nazi, eh, era, había sido el hombre que había escrito el juramento de lealtad a Adolf Hitler por las Fuerzas Armadas, y que cuando muere su puesto es ocupado por Paulus, y siempre hay esa cierta ese cierto malestar por su parte de estar siempre comparado por, contra, con Reigenau mientras Paulus es más un funcionario, es un hombre muy hábil para el trabajo administrativo y para los juegos de estrategia y para la planificación. Con Reichenau era algo más guerrero y siempre adolecerá en las comparaciones del uno respecto al otro. Mm, además parece que los hombres le vamos que le querían más, digamos que tenía más liderazgo. Eh, Reichenau respecto a Paulus. Totalmente. De hecho, de lo que siempre se le acusa a Paulus es de que era un... A ver, que todo el mundo dice, no, era un hombre brillante, un... Eh, realmente buen militar, pero que le acusaban que titubeaba demasiado, ¿no? Es que, por ejemplo, a Paulus, eh, lo, la verdad es que era un general de Estado Mayor, o sea, era un tío para ejecutar órdenes y para, y para ordenar tropas y demás. No era, digamos, tan imaginativo y como decía Tony, un guerrero como, como Chuikov. Y la suerte que tuvo es que sus primeras acciones fueron cuando, cuando hubo una, una contraofensiva soviética, justo antes de la operación Blau, que le tocó al sexto al ejército de pleno y a los alrededores de, de Yarkov y la derrotó brillantemente. Y era aquí cuando su estrella empezó a iluminarse y, y Hiller empezó a confiar en él como, como un gran general. Además era un general pues eso que no, no era tan contestatario a lo mejor como Manstein o no notaba ese desprecio como, como había otros generales de la Wehrmacht, que realmente a Hiller aunque le seguían ciegamente en los asuntos políticos Sí que los asuntos militares se sentían muy dolidos con él porque no le consideraban del nivel de ser un gran general como, como ellos. O sea, generales de tradición prusiana que un cabo bohemio viniera a decirles lo que tenían que hacer pues no les gustaba ni un pelo. Y en lo relativo a, a Chuikov, decir que, que también en lo que es el, el ejército ruso fue un antes y un después. Porque en la batalla de Stalingrado, cuando los alemanes se acercaban... La situación en la, en la ciudad, pues imaginamos la ciudad bombardeada en estado de sitio. Eh, los que estaban encargados de la seguridad al, al consolidarse pues, eh, el frente de Stalingrado, digamos que, que el 62 y 64 ejército en, eh, se establecieron como, como un frente de combate, pues los que llevaban la seguridad en la ciudad eran las la NKVD. Y Chuikov, ni corto ni perezoso, eh, habló con Stalin y dijo que quería el control de las de la NKVD. Para defender la ciudad y no actuar como están actuando de, de, de matones y, y pues eso, defendiendo sus propios intereses y consiguió que los batallones de la NKVD fueran, fueran acantonados en edificios clave y se encargarán del tráfico del volga de, de, de las barcazas y de, y, de la, y de la gran flota pues que mantendría viva Stalingrado. Y se supone que fue la, la primera gran victoria del ejército soviético sobre las la, digamos, el, el brazo político, los uh -huh. el comisariado político. Y a partir de aquí sí que el ejército soviético tuvo mucha más libertad pues, para actuar en, en este orden. Y, y como decía muy bien Tony, Chikov era un hombre que, que en el año 1941 la había pillado en, en una misión en, en la China comunista. Eh, le pasa con Masuko que también estaba en, en, en el Extremo Oriente. O, o Rokokoski, que estaba en bueno, estaba en los calabozos de la NKVD. Eran eh, generales que no, no sufrieron toda la, la derrota de, de 1941 de Barbarroja y fueron los que galvanizaron realmente al ejército soviético para la victoria contra Alemania. Y fueron aquí donde, donde tuvieron su gran actuación en Stalingrado. Bueno, te, te hemos interrumpido, Tony. A ver. Solo un apunte que si Bien, como comentas, a Chuikov le, le cancha todo todo el marrón de Barbarroja en la distancia, estando en China y así. Hay una. Eh, ¿Alguna biografía de Zukov que he leído? ¿Hay alguna polémica? Porque el plan, el, el jefe de Estado Mayor del ejército soviético Barbarroja si bien Chaposnikov era bastante decisivo, había tenido mucho peso Zukov. Eh, si eh, alguien eh, salió con bastante, bastante bien parado respecto a otros generales. O sea, no fue destituido y así. Supongo más general porque, bueno, como era de la camarilla de Budionov, eh, lo cual fue lo que le salvó de las purgas, pues tuvo esta suerte. No estaba en el lado correcto de Stalin, tenía los amigos adecuados. Bueno, a saber cuál era el lado correcto de Stalin. ¿eh? <laughs> bueno, dependía del día, supongo. Si era un dictador muy democrático, aterrorizaba a todo el mundo por igual. Hombre, yo recomiendo para meterse así un poco. Aunque es una peli lenta, la peli de. que se llama. Además, creo que se llama igual, Stalin. Eh, y el momento de la muerte es muy gracioso. ¿Cuál es el lado bueno para estar con Stalin? En fin. Bueno, que. Eso, Tori, que te hemos interrumpido. A ver. No, ya poco más que añadir. Pero ya tenemos presentados. A los comandantes, ya hemos hablado un uh -huh. poco de los ejércitos. Pues ya, casi nos metemos en la, la batalla. batalla. Bueno, pues antes de meternos en la batalla, yo creo que podemos hacer una pausa para ir eh, preparando toda la logística, ir preparando la artillería, todo lo que tengamos que preparar y meternos pues en las ruinas de Stalingrado. no sé. el mi bienés, que habían por ahí austriacos y hay que recordarlo austriacos, croatas, úcaros, rumanos, había de todo. ¿eh? Creo que sí, hubo sí, hasta no, italianos, allí... pero sin querer. Es... Ahí estaba, hice una vez un artículo sobre un regimiento, del Hojun Deutschmeister, que es un regimiento austriaco que sigue su historia. y Estuvo en Austerlitz, eh, luego en la campaña de 1809 y Primera Guerra Mundial, y te lo cuentas ahí en Stalingrado. Bueno, bueno, claro. Prácticamente desapareció. Sí, no es. En Stalingrado desaparecieron muchas cosas. <laughs> la república fue establecida el año 509 antes de Cristo según los últimos escritos de Tito Livio cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar atolfo sicerico valia teodorero turismundo teodorico Eubico, alrico gesalico amanico euisteu discrelo agila tranquilo yuba vigilo recarido yuba mitico de un intento de Morgoth por controlar Beleriand por la fuerza. El único reino fuerte en ese entonces era el de Tingol, rey de los Sindar, y tres ejércitos orcos fueron enviados al sur para rodear... Fiel... ¡No! ¡Esto es un infierno! ¡Histocast! ¿Desde cuándo la historia tuvo que ser tan aburrida? Bueno, pues volvemos de la, de la pausa que hemos hecho y como habíamos llegado a las puertas de Stalingrado, empezamos ya con lo que es la propia batalla, pero vamos, propiamente dicha, ya ha habido un bombardeo de la Luftwaffe, han llegado hasta allí los alemanes y bueno, ¿qué se van a encontrar? Bueno, vamos a ver, eh, Tony, empezamos la batalla y empezamos contigo. Bueno, empezamos con el primer ataque alemán que tiene lugar el 14 de septiembre. Y en el cual las unidades que comentábamos antes del 51 Cuerpo de Ejército ya empiezan el asalto y, y ya consiguen tomar uno de los puntos destacados de la batalla, que es el, la colina Mamayev, o el Mamayev-Kurgan. Durante esta fecha también tiene lugar el asalto en el Silo de Grano, que era un silo que se había hecho durante. Uno de los años anteriores era una obra arquitectónica impresionante, eh, tan, tan impresionante que los alemanes lo iban a emplear como uno de los elementos del distintivo suyo de victoria en Stalingrado, que por lo visto lo tenían diseñado ya antes de tomarla, y en la cual eh, estaba un, todo un equipo de defensa que hizo la toma muy complicada. O sea, tenemos aquí una cita de uno de los atacantes. Concretamente, el soldado Wilhelm Hoffmann, del 267 Regimiento de Infantería, que dijo, el silo no está ocupado por hombres, sino por demonios a los que ni las llamas ni las balas pueden destruir. Si todos los edificios de Stalingrado son defendidos como este, ninguno de nuestros soldados regresará a Alemania. O sea, el, la batalla del silo... Pues la verdad es, es que una... fue bastante premonitorio, entonces, muy acertado. Sí, porque fue un combate... Muy impresionante, o sea, los defensores lucharon con el agua, bueno, con el grano del silo ardiendo, prácticamente sin agua, eh, por, la, por el sol luchando y por la noche despejando las defensas y fortificándose para seguir resistiendo. Eh, fue una batalla impresionante. Y de este primer ataque alemán, uno de los objetivos era el embarcadero por el que iban llegando los refuerzos, que sería alcanzado por la 71 división de infantería. Y es entonces cuando los rusos ya envían una de sus primeras unidades más destacadas, que es la decimotercera división de guardias del general Rodimsev. Rodimsev eh, ya conocía España en su momento, había sido uno de los observadores soviéticos en el ejército republicano. Posteriormente había, se había distinguido en varias acciones de retirada, luchando bastante dignamente. Y al final, pues esta unidad de guardias, que si no recuerdo mal, tenía entrenamiento aerotransportado, podían aplicarse también como paracaidistas, pues han de cruzar el Volga. Están en la orilla asiática y tendrán que cruzar a la europea hacia el campo de batalla. Esta operación de cruce, pues será un cruce nocturno. Y además con la complicación de que, como hemos dicho antes, el embarcadero está tomado por los alemanes. O sea, imaginaros toda la flotilla de barcazas, eh, balsas, que va llevando a los guardias de Rodimsev avanzando por el Volga bajo el fuego alemán. La cuestión es que logran desembarcar, logran tomar el embarcadero, también toman otro de los puntos destacados, que es el molino número 4, que les permite asegurar la posición, y en el contraataque posterior lograrán recapturar la estación de ferrocarril, y el Mamá Kurgan, ¿no? una buena parte de él. Ya entramos, vamos avanzando en el tiempo, ya estamos al 25 de septiembre, que es la fecha en que Paulus ya anuncia que la bandera nazi ondea sobre la sede del Partido Comunista en la Plaza Roja. Hay el vídeo por YouTube, también hay la imagen famosa, pues bueno, grupo de soldados alemanes rindiendo honores a la bandera nazi en Stalingrado, que bueno, no era, era fue un poco un canto de cisne. Las fuerzas uh -huh. alemanas están muy exhaustas. Por ejemplo, la cuarta Panzer División solo cuenta con 30 tanques. Y como allí se necesitan refuerzos, pues, los alemanes envían la centésima división de Jaggers para prestar apoyo al asalto. No sé si David quería comentar alguna cosa sobre este primer ataque. Y sobre todo lo que has comentado del, del ataque al Silo. Lo del ataque al Silo fue uno de digamos uno de los puntos de inflexión de, de los primeros días de, de Stalingrado. O sea, en el Silo estaba defendido aproximadamente por unos 30 marinos. Pues eh, hay que ver que en Stalingrado, como has comentado, además de la 13 División, llegaron algunas brigadas de, de marinos de, del, extremo, del extremo oriente ruso, que además eran muy temidos por los alemanes porque eran, vamos, yo lo decía, los fornidos marineros rusos y que tenían más fama de ser bastante mejores soldados que, que muchos de las divisiones de infantería. Y entre estos marinos y algunos eh, guardias, eh, que serían los soldados de élite de las divisiones rusas, pues aguantaron. Y llegaron a aguantar el 18 de septiembre hasta 10 asaltos seguidos de, del ejército alemán. Hubo implicado en, el, en la toma del, del granero de silo hasta tres divisiones a la vez. Eh, los alemanes llegaron a calcular, o sea, haciendo un cálculo así rápido, ...que les costaba un batallón día... ...la conquista de uno de estos edificios importantes... ...o sea, estamos hablando de que... ...de que esto empezaba a ser otro tipo de guerra... ...o sea, una... ...ellos le llamaban la, la ratenkrieg, la, ...la guerra de ratas... ...es una guerra donde no podías sacar la cabeza... ...porque te la volaban... ...o sea, era uh -huh. algo tremendo... Eh, eh, ...como tú decías... ...la guerra que había habido hasta, hasta entonces... ...había sido pues... Mmm, ...prácticamente un paseo militar... ...y, y vamos, había, había arrasado al, al ejército soviético... ...y sin embargo... Esto era otro tipo de guerra, eh, en el cual ellos sufrían también unas bajas enormes, ¿no? Sí, sí, tenían un, un desgaste tremendo, o sea, como ha dicho Tony, o sea, las divisiones eh, se desgastaban lo bestia contra estos objetivos, a lo mejor para capturar un, un lugar bien fortificado, pues vamos, eh, dejaba una división K durante un día y no podían avanzar y es así que el, que el avance alemán, pues que los meses anteriores se contaba por pues eso, a lo mejor por kilómetros, eh, estamos hablando que cuando, cuando llegaron a Stalingrado, la primera que llegó fue la 16 División por el Norte, que en un día hizo 80 kilómetros desde el Don y se plantó en Stalingrado, siendo la cabeza de puente del, de todo el, el sexto ejército. Uh -huh. Y aquí bueno aquí también una curiosidad es que esta, esta división creó un pasillo de 8 kilómetros y en este momento el ejército ruso sí que tenía tropas al norte, podía haberles hecho una pinza y haberlos emboscado contra Stalingrado, hacer como si fuera... Pues, eh, digamos, un sándwich le podrían haber ocurriría. hecho Sí, le podían haber hecho un yunque y martillo El martillo sí. hubiera cortado ese, esos 8 kilómetros mm. y, y el martillo hubiera sido la propia Stalingrado Con toda esa gente atrincherada sí, De hecho Stalin presionó muchísimo para que hicieran esa operación Pero se retrasó y hubo un momento en que Sí que uno le creo que fue la octava división mecanizada Y, y les pudo apoyar a esa, esa división acorazada y más o menos mantenerlo, y luego ya llegó el resto del sexto ejército. O sea, que estamos hablando que es la guerra, el tipo de guerra que había hasta justo entrar a las puertas de Stalingrado. O sea, Stalingrado uh -huh. se convirtió, de hecho, hay muchas referencias en las cartas de los soldados alemanes y demás, en, en, lo, que, en lo que fue un nuevo Verdún para ellos. O sea, ese, uh -huh. ese tipo de guerra. ¿Qué te iba a decir? Eh, eh, Tony quería comentar, comentar algo de, de todo esto. Sí, David hablaba. Prácticamente los alemanes se ocuparon edificios les costaba un batallón. Para los oyentes eh, no muy familiarizados con este argot, un batallón es una unidad de más o menos mil hombres. O sea, hagámonos la idea de las costes que tenía a nivel de, de personas. Uh -huh. eh, no sé si. Bueno, Tony me recomendó, bueno, nos recomendó un, eh, un documental que hicieron los, los rusos hace poquito y hacen, hay un momento que hacen un repaso de lo que habían avanzado en, en tiempo, ¿no? Cuánto tiempo habían tardado en hacer ciertas cosas, por ejemplo, cuánto tiempo habían tardado en tomar Polonia eh, y lo que ese mismo tiempo habían conseguido en Stalingrado. Y es que era monstruoso, es decir, lo que en otros lugares, pues eso, contaban las cosas en kilómetros de hemos avanzado no sé cuántos kilómetros, una burrada. Aquí es, hemos tomado una calle. Es una cosa increíble. Vamos, un poco para apoyar lo que decía David. no, es, es que eh, estábamos ante algo que los alemanes no esperaban. O sea, ellos pre, eh, pensaban que el ejército ruso estaba totalmente quebrado y sí que habían conquistado otras ciudades. O sea, habían conquistado Smolensk, Minsk, eh, Rostov, habíamos hablado también de Voronezh que tenían más o menos resistencia, pero al final caían. ¿Qué pasa en Stalingrado? En Stalingrado pues, se dan otros factores, y es que la ciudad, aparte de haber sido destruida, eh, sí que hace que los ejércitos realmente que están en Stalingrado no puedan huir. O sea, tienen detrás a un, un río enorme, que es el Volga, y, no le, y les impide retirarse. O sea, al final fuerzan al ejército soviético a defenderse con, con todo, y es lo que hacen. O sea, el ejército ruso se queda allí y de pronto el defender Stalingrado comienza, comienza a ser una, una religión para el país. Y sobre todo, aquí entra también Chuikov, que, que empieza a darse cuenta de que la guerra aquí se puede hacer de otra manera. ¿Qué ocurre? Eh, para para hacernos una idea, la baza que tenían siempre los alemanes en sus ataques era la Luftwaffe. O sea, cada vez que, que había un ataque, los rusos se defendían, la Luftwaffe localizaba los puntos de ataque de los, de los rusos y entonces, o sea, perdón, en los puntos de defensa de los rusos y los machacaba. Y claro, eh, Chuikov cogió por banda a, a los jefes de la aviación soviética y les dijo, mmm, por Dios, o sea, echadme una mano, estos, bueno, sean incapaces porque los pilotos rusos no tenían la capacidad de enfrentarse con los alemanes. Entonces lo que hizo es ordenó a sus, a sus fuerzas que lucharan a menos de, de 60 metros de los alemanes, o sea, para juntar tanto las líneas que la Luftwaffe no podía distinguir unas y otras. Claro, esto hacía uh -huh. que de pronto el frente se redujera a lo que era el tabique de una casa o el, o el muro de una calle y, y tal. O sea, digamos que la guerra además era de, de un estrés tremendo para los soldados. Sí, bueno, esa táctica está muy bien. Mm, eh, ¿Verdad, Tony? Eh, con eso evitaban los bombardeos de, la, de los Henkel. Y, y la verdad es que dice, bueno, pues se produciría mucha baja, sí, pero también para los otros que están a 60 metros, ¿no? <laughs> es decir, que, que sí, que es, como tenemos el frente muy cerca, es decir, están los enemigos muy cerca, pero están muy cerca para ambos lados. Eh, y sin embargo, quitamos la superioridad aérea de, de esos bombardeos, ¿verdad, Tony? Sí, además, teniendo en cuenta que los Hinkels... No eran precisamente unas armas de precisión y que con la táctica soviética generaban muchos daños colaterales. Poco a poco tenían que ir recorriendo cada vez más al Stuka, al Junkers 87, para mirar de hacer unos ataques más precisos. Y en el documental se comentaba, se daban la cifra de un piloto alemán, en, no sé si en un periodo, de, un periodo corto de tiempo había volado 228 misiones. Eran, sí, sí, tanto en como en el resto meses. de la guerra. Sí, tantas como en tres años de guerra anteriores. O sea, podemos imaginar el desgaste que tanto en pilotos como en maquinaria representaba para la, para la Luz Base. Creo que fueron 255 veces. Creo que 255 misiones hizo el tío. Si, si mal no recuerdo, lo tengo así grabado. Pero pero en cosa como tú dices, de plan de. ¿Cuántos meses? eran ah, sí. dos meses. Yo me acuerdo que hice el cálculo y me salía más o menos a tres misiones diarias. Sí, sí, una locura, una auténtica barra basada. David. Sí, eh, comentar lo que, lo que decía Tony sobre, sobre la Luftwaffe y los, y los junkers de 87 Stuka. Claro, el Stuka sí que es un bombardeo de precisión, pero tenía un problema. Ya en estas fases de la guerra estaba bastante, bastante pues, superado por otros aviones. Lo que pasa es que en el Frente del Este todavía tuvo aquí su, sus momentos álgidos. Eh, lo que pasa es que el, el Stuka, por ejemplo, mmm, clásicamente cuando las, las fuerzas antiaéreas soviéticas lo veían... Disparaban, ...le disparaban cuando estaba cayendo en picado... ...claro, nunca le daban... ...en Stalingrado al ser un frente fijo... ...y al poder ganarse experiencia... ...sobre todo en este tipo de guerra... ...también en, en la guerra antiaérea... ...lo que aprenden los, los artilleros antiaéreos soviéticos... ...es a disparar a los cuando estucas... ...cuando se están preparando para, para lanzarse... ...o cuando están remontando de, después de lanzar la bomba... ...porque recordemos que son aviones que se lanzan en picado... ...y eso pues también ayuda a que poco a poco... ...vayan masacrando a la, a la lupafe... ...y creándole bastantes bajas... Y, y otro, y otro de, los, de los puntos en que la Luftwaffe fue importante y fracasó y tuvo mucha digamos mucha responsabilidad en lo que fue no no derrotar al 62 Ejército en Stalingrado fue lo de fue que no, no fue capaz de, de impedir la llegada de, de digamos de, de toda la logística a través del Volga digamos que el, el Ejército ruso pues preparó una auténtica flotilla pues, de todo tipo de naves de pescadores barcazas todo el tráfico del Volga pues para cruzar, de, digamos, todas las divisiones de un lado a otro. ¿Qué pasa? Que la Luftwaffe cada vez que los veía pues se lanzaba con todo, toda la artillería alemana, pero nunca fue capaz en ningún momento, hasta, hasta la, las últimas fases de los combates, sí que alguna vez lo logró, pero no era capaz de, de parar este flujo. Claro, los aleman, los rusos más o menos podían meter refuerzos y estabilizar el frente en los momentos críticos. Esto sí que fue un fallo de la lupafe bueno, no sé si queréis añadir algo de esta de este primer ataque. ¿El Tony, sí, venga. Cuando yo nunca he sido muy de, bueno, siempre, a veces bastante defensor de la baffe, pero a modo de justificación también vamos de pensar que la cuarta flota aérea que era la encargada de la zona de Stalingrado, o sea, no solo cubre Stalingrado, sino que cubre toda la parte del saliente del Don, el, la frente del Cáucaso, o sea, Comentaba, había leído que su área de operaciones era dos veces más grande que la Alemania de preguerra. O sea, si ya con unos medios complicados que has de hacerlo servir de tanto, a tanta. con tanta repetición, como hemos comentado antes, le sumas un área grande, pues realmente hasta a veces parece sorprendente que la Luftwaffe pueda operar. Quiero decir, era una tarea bastante complicada. Bueno, y decir que eh, los rusos a veces, la, el mal tomando ruso registraba en eh, los grandes ataques hasta 2.000 salidas de la Luftwaffe en un día. O sea, estamos hablando de que estaba sobresaturada. Y bueno, ya desde más has dado en una de las claves de por qué se detuvo el primer ataque. Al final, eh, digamos que la situación de Stalingrado era tan tan crítica, porque después de, de meter la 13 de misión, la otra otra división más siberiana y es más, estabilizar poco a poco el frente, los alemanes le seguían golpeando, le seguían haciendo retroceder. Eh, hubo un momento en que, en que se ordenaron una serie de ataques desde el norte, desde, desde el frente del Don, y esos ataques fueron los que hicieron que durante tres días la Luftwaffe la no apareciera sobre Stalingrado y dieron un respiro bastante importante a, a las tropas de Chuikov uh -huh. y, le, y les permitieron eh, pues eso, reforzarse. Lo que pasa es que los ataques al norte fueron espantosos, creo que al final hubo como 20.000 bajas. Y. pero bueno, en ese momento, pues se hicieron y. y salvaron la, la papeleta de Stalingrado. Uh -huh. si, ten, si no tengo mal entendido, estos ataques eh, fueron dirigidos por, por Zukov. Mm, si no tengo mal entendido, y él decía que, que aquellos ataques habían eh, salvado. El, bueno, claro, <laughs> si eran dirigidos por él, que él decía que habían salvado Stalingrado. A lo mejor no le falta razón, pero vamos. Mm, creo que, que fue el Tony. Sí, la, las, las dichosas memorias de generales que siempre se justifican y dicen que ellos fueron los que salvaron la, la guerra. Aunque en este caso, pues, con sukov creo que tenía cierto, cierto fundamento, porque al menos mientras los alemanes iban desgastándose, enviando sus tropas al asalto constantemente, Zukoff iba trayendo nuevas tropas, nuevos refuerzos. Creo que como decían en el mando soviético, para mirar de avivar el fuego, de mantener la llama viva. Uh -huh aunque sí que creo que, que en este caso eh, Sukov la tuvo con Stalin porque estos ataques, claro, fueron tan improvisados, no estuvieron nada preparados y fueron totalmente inefectivos. Claro, realmente eh, lo que hicieron fue salvar a Stalingrado, pero de un modo indirecto, porque claro, ellos pretendían avanzar eh, e implicar las claro, tropas, claro. tropas alemanas, pero esas tropas nunca se implicaron. Lo único que sí que implicó fue a la Luftwaffe, se dieron cuenta después de lo que había ocurrido. Pero, vamos, uh -huh. en su momento fue un, un fracaso y un fiasco. Sí, o sea, a lo mejor fue una victoria táctica soviética, pero vamos, por lo demás fue una, una derrota ¿no? Bueno, es como diría en la de, Wikipedia, de... derrota soviética sí, pero victoria táctica sí, pero les permitió también tantear, tantear las defensas alemanas y, y ver la situación general que, que eso también fue importante de cara a, a las operaciones que veremos más adelante bueno, a coste de, de carne, bueno, Tony. y sí, aparte he encontrado ahora, tenía unas cifras allí de, de este primer ataque y en una estimación del mando alemán de 21 batallones de infantería implicados tras el asalto, 12 estaban clasificados como débiles, o sea, con pocos efectivos y así, 6 como en una situación media, o sea, no estaban para lanzar cohetes, pero podían luchar, y solo tres en una posición de media fuerte, de que podían luchar y podían seguir siendo usados en acciones ofensivas, pero bueno, ya veis, o sea, de 21 más de la mitad ya debilitados. Pues sí, bueno, eh, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos en el segundo ataque alemán? Que son dos días después de, de aquello de Paulus. De haber puesto... Que, que, creo que fue el 25, ¿no? De, de septiembre, cuando puso la bandera en la Plaza Roja. Correcto, sea. Sí. Pues dos días después, segundo ataque alemán, ¿no? Sí, en este caso nos encontramos que la centésima división Jagger, que hemos comentado antes, ataca a la zona de las fábricas, que estaría... En la izquierda del frente alemán, a la derecha hay un ataque por parte de la 389 División de Infantería, apoyada por la 24ª Panzer y, el, y un regimiento de infantería, el 276. Eh, también tenemos ahí la 94 División de Infantería atacando por la zona más central, o sea, es centésima, 94 en el flanco y el centro, 389-24 Panzer y el regimiento de infantería 276 reforzando. Este caso no encontrar yo tantos avances, no tiene quizá tanto la tanta épica como el primer asalto, pero hay que decir que los alemanes sufrirán muchas bajas, pero logran capturar 900 prisioneros, 100 ametralladoras y destruir 300 tanques. Y el 29 tenemos en el lugar el ataque a Orloka, que el 8 de octubre será capturada junto a 600 prisioneros. Y que en este momento, en este contexto de ataques, contiene un lugar lo de la Casa Pavlov, pero creo que quizá David quiera comentar algo del ataque. Bueno, sí, eh, decir en, el, en el segundo asalto, pues como tú comentabas, se cambia el eje. Una vez que se había conquistado el sur de Stalingrado, recordemos la zona del, del Silo y demás, se había llegado por el sur hasta los cañones del río Saritsa, por tanto toda ese, ese, esa zona de la ciudad había caído en manos de los alemanes. Y pueden cambiar un poco el eje de ataque. O sea, que como hablábamos anteriormente, al final los alemanes lo que intentan es cercar la ciudad. Entonces empiezan a atacar primero por el sur, que lo conquistan, y se dirigen ahora a la zona del norte, a la zona de, la, de las grandes fábricas. Claro, eh, Chicos lo sabe. Y entonces que lo que hace es eso: pues eh, a las, las tropas que tenía un poco de refuerzo, las envía a aquella zona, a la zona, a la zona industrial de Stalingrado. Y lo que tú comentas, ya la guerra empieza a ser más de una guerra de posiciones, de, de, pues eso, de, de casas fortificadas que, que van tomando y demás. Y, y, el, y digamos, los parámetros del segundo ataque son muy parecidos al primero. Al final hay un pequeño avance alemán que, que esta vez es frenado más que por, por contraataques, por la artillería soviética que se alinea en el otro lado del Volga. O sea, muy inteligentemente, en vez de tener la artillería en, en el propio Stalingrado lo que hacen los soviéticos es alinearla al otro lado del Volga. Entonces cada vez que los alemanes asomaban las narices eh, cerca de lo que sería eh, la, la ribera, pues los machacaban. Incluso hubo una, una serie de lanzamientos con Katiuskas desde la propia Stalingrado, donde los camiones que estaban eh, refugiados en eh, lo que serían los, los acantilados que dan al río, eh, retrocedieron y para tener un ángulo de tiro incluso dejaron lo que serían las ruedas de atrás en el aire para lanzar sus andanadas y... y y masacrar a los, a los batallones alemanes. De hecho, hubo un batallón que, según se alineó para atacar, fue masacrado. Eh, os voy a hacer una preguntilla. Eh, vamos a ver. Eh, estos. Eh, yo os pregunto, porque yo veo esos bichos y a mí me. Me resulta. Digo, bueno, pues si esto tiene que ser como petarditos. Eh, ¿Realmente hacían mucho daño estos.? Que a lo mejor digo una tontería, pero ¿realmente hacían mucho daño estos. Katiuskas? Eh, sí, además mucho daño psicológico y si estaban bien apuntados bastante daño. O sea, o sea que, que eran realmente, o sea que no solamente era un misilito, sino que te, que, que llegaba allí y, y explosionaba y no. Hombre, o sea, es, es que no era un misilito, era pues eso, digamos, es como una bala de cañón autopropulsada. De hecho, los alemanes también tenían su, su propia versión, que se llamaba el Nebelwerfer que también ¿Sí? los rusos la tenían bastante. O sea, uh -huh. era un era un arma pues que encima en guerra urbana que tú imagínate cuando saturas una zona con cohetes, que aquello es una fiesta de cascotes. Claro, uh -huh. Lo que hacían era, pues, eso, sobre todo psicológicamente, porque la área que pillaban, pues, una descarga. A lo mejor de Katiuskas, que en, ahora mismo no sé decirte cuántos cohetes son, pero yo es que lo veo, veo tan es... endeble que es que o sea, los veo así como, bueno, pues esto, o sea, no es lo mismo. Yo veo un este de artillería y digo, joder, te cae esto y te pff, te destroza, pero, pero veo un misilito, <laughs> ¿sabes lo que te claro, quiero pero decir? Pero como van que encima batería, de camiones, no me parece sí, que sea una tan Una batería de Katiuskas, que a lo mejor, pues, alineas 20 camiones con todos estos mm, cohetes pues que lo que hacen al final crean una zona de saturación de artillería y muchas veces esta artillería lo que hace es que crea eh, digamos como eh, zonas eh, pues eso de, de vacío, que, que incluso a muchos de los soldados, eh, es que no sé explicarlo muy bien, pero vamos, viene a ser que la artillería lo que hace es que crea la, eh, rompe la presión del aire y muchos de los soldados que encontraban después de los bombardeos estaban intactos, no tenían ningún resto de metralla ni nada, pero les habían reventado los pulmones, simplemente porque eh, hacían una, como una descompresión de aire, o sea, era un, un arma tremenda. Bueno, pues Tony, tú querías comentar. Eh, mirado y el Katiuska eran ocho tubos, con cada tubo dos proyectiles, o sea, 16 proyectiles por camión. Si coges 20 camiones, como comentaba David, eran 320 proyectiles. Y a nivel del calibre del proyectil, una pieza media por parte de los alemanes era de 75 milímetros o de los soviéticos de 76,2, los proyectiles de artillería media, no estoy hablando de las pesadas, de 122, 152 o así. Un Katius que eran 132 milímetros, o sea, daba, pegaba bastante fuerte. Bueno, eh, como descripción, que seguro que los habéis visto, eh, pues eh, son unos camiones de estos antiguos, ¿no? Tipo, <laughs> tipo soviético, ¿no? Y, y encima lo que llevan son unas rampas con, con los lanzadores que ha, que ha explicado, o sea, no sé cuántos lanzadores, que has, has dicho ocho y iban dos por cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, mmm, o, os recomiendo que lo busquéis. Incluso el sonido es muy característico, ¿eh? Cuando lanza los, lo, los misiles. La, la verdad es que está curioso. De hecho, su mote era órganos de Stalin, por el sonido que hacía Sí, hacías. sí, sí, es que hace muy... Yo, los, yo lo había oído lo de los órganos de Stalin. Bueno, como, como hay gente que es mmm, viciada, ¿no? Como yo, a, a algunos videojuegos... Pues ese sonido pues lo tiene grabado en la cabeza. En fin. Bueno, no sé si os he interrumpido. ¿Por dónde continuamos? ¿Queréis que continuemos por la casa de Pavlov? Como ha dicho Tony. Vamos. Pues venga, David, la casa de Pavlov. ¿Qué nos puedes contar? Pues <laughs> bueno, la casa de Pavlov es. Eh, seguramente Tony conoce mejor la historia y demás. Creo que fue un. Fue un, uno de estos edificios que, que, fueron, que fue, digamos, eh, fortificado por el Ejército Rojo, eh, sobre todo por el, el, creo que fue un sargento eh, de nombre Pavlov, por pues ahí el nombre de la casa. Un sargento que, curiosamente, yo he mirado un poco por encima de su biografía y acabó en un monasterio, no, no sabiendo nada de la guerra después de, de Stalingrado y demás. En, en el libro de Stalingrado de Anthony Vibur viene, viene un poco su historia. Y realmente, pues eh, la casa de Pavlov eh, aguantó 53 días aislada de las líneas soviéticas y siendo un punto fuerte que los alemanes fueron incapaces de, de, de tomar. Y, y simplemente, yo lo que, lo que me centré es un poco en este tipo de edificios. O sea, estamos hablando de que Stalingrado no era la típica ciudad soviética donde predominaban edificios de madera o de otro tipo, sino que aquí sí que los edificios eran bastante sólidos, es por tanto que fueron capaces de, de ser fortificados. Eh, hay toda una arte de la fortificación de edificios. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en las plantas bajas metían cañones anticarro y en las altas, pues ametralladoras. También, eh, digamos, que ponían hombres con cócteles molotov y granadas y tenían una táctica. Realmente lo que hacían los, los, los soviéticos era eh, poner esta, eh, fortificar estas casas en lugares estratégicos y, mediante minas y, y bloqueo de calles, eh, canalizar lo que sean los carros de combate y las unidades alemanas contra ellas. ¿Qué pasa? Que cuando llegaban cerca, normalmente abrían fuego pues a quemarropa. O sea, si un tanque llegaba, digamos, a 10 metros de, de uno de estos puntos, pues en, empezaban a, a disparar la quemarropa, porque el tanque no puede apuntar el cañón ni a los pisos más altos ni a los sótanos. Y es por tanto que tiene una ventaja estratégica. Y bueno, estos, estos puntos pues, causaron masacres en el ejército alemán. Y no solo la casa de Pauló. luego, por ejemplo, hay otra que a mí me resulta mucho más curiosa, que es una que llaman la fábrica de clavos. Que los alemanes la apodaban el, el pastel relleno. Era un, digamos, un edificio que se encontraba eh, a orillas del río Saritza y en el, en el propio barranco que tenía, digamos, eh, lo que serían tres plantas de cara a la calle y cuatro de cara al barranco. Pues el piso superior estaba tomado por los alemanes, los pisos centrales estaban llenos de ruso y el piso bajo otra vez de alemanes y luchaban en ese edificio. Por eso lo llamaban el pastel relleno. Madre mía, el pastel relleno. <laughs> No sí, es que pero, verdad, porque siempre imaginamos el combate, yo que sé, eh, pues eso, entre ruinas, no sé qué, pero oye, había edificios que todavía, mmm, pues, mmm, podían estar en ciertas condiciones y, y claro, mmm, tener varios pisos, o sea, que es un combate que no solamente, como antes has mencionado, en la casa Pavlov, es decir, que, que hay que combatir en, en tres dimensiones completamente, no es un combate... Eh, como si fueran otros sitios, ¿no? En bueno, el campo abierto. Tiene, tienes incluso la dimensión alcantarilla, porque en este segundo ataque, en el que hemos estado hablando, hay un momento en que los alemanes, un centenar de ellos, se meten por el colector central de Stalingrado, atraviesan el Mamaviev-Kurgam, digamos, por, por debajo y aparecen en la retaguardia de la, de la 13 división. O sea, que ya es como, digamos, que es otra dimensión más, o sea, la dimensión alcantarilla, donde también se lucha. Uh -huh. Bueno, Tony. Sí, iba a, decir, iba a hablar de la casa de Pavlov, ampliar un poco lo que David ha comentado. Y bueno, el sargento Pavlov, concretamente Yakov Pavlov, era del 42 segundo Regimiento de la 13 División de Guardias, la división de, de Rodimsev. Y en la tarde del 28 de septiembre, eh, su unidad, que eran unos 30 hombres, le ordena atacar el edificio del Sindicato de Consumidores, que es un edificio de cuatro pisos, en la calle Slesna, ya a 200 metros de la orilla del Volga, o sea, ya imaginamos lo cerca que están los alemanes del río. La cuestión es que empiezan el ataque, logran tomar el edificio, pero al acabar la lucha solo queda Pavlov y dos soldados más eh, intactos, sin heridas. Entonces, tras pedir refuerzos, Pavlov organiza una posición defensiva y con estos dos soldados y los heridos, pues ya empieza a repeler los primeros contraataques. Llega al día siguiente y aparecen 25 soldados más para reforzar a Pavlov. Como has comentado, pues se dedica a fortificar la casa y mirar los alrededores, a empezar a hacer agujeros desde donde puedan hacer disparar sus rifles, eh, minan toda la zona por un buen campo de minas y también cavan una trinchera de comunicación con la orilla del Volga que permite que puedan acercar a esa casa una pequeña pieza de artillería contra carro. La cuestión es que bueno, estos soldados allí resistirán los constantes contraataques alemanes y bueno, han de, tienen que reparar los daños que han hecho en su pequeño fuerte durante el día, mientras por la noche las trazadoras van iluminando la casa. O sea, hay un espectáculo de luz y fuego allí que hace que en el, la zona esta de Pavlov se gane el sobrenombre del faro por toda la luz que emana en el frente nocturno por la noche. Hay la historia también podríamos decir romántica que dentro del edificio, además de bueno, varias mujeres que les prestan ayuda, auxilio y así, los soldados rusos encuentran un tocadiscos. Pasa que solo tienen un único disco que hacen que lo ponen cada noche repitiendo la misma canción hasta que prácticamente pues al final además de aliviarles la la soledad del frente y brindar un poco de, de humanidad a los momentos de descanso al final los soldados acabarán conociéndose la canción de memoria y hay uno de esos momentos épicos en la defensa de la casa Pavlov y es cuando los alemanes tras ver que eso no cae en un asalto puro de infantería deciden enviar varios panzers para apoyar la infantería en el ataque a la casa de Pavlov y os sea, hay la escena que es digna de ver si no es propaganda soviética hay que aplaudir el valor, la sangre fría de los soldados de Pavlov porque los panzers llegan tan cerca de la casa que llegan a meter los cañones por las ventanas y disparar al interior, o sea, una cosa bestial. Pero los soviéticos, de Pavlov, los chicos de Pavlov logran colocar en el techo del edificio un pequeño rifle anticarro, o sea, tenían era un fusil pesado que disparaba unos proyectiles, pues del, del tamaño de un puño, que si bien a los panzers normalmente no les hacía mucho daño, si atacaban allí al blindaje frontal o así, al disparar desde arriba y dar en el blindaje superior, que normalmente por antonomasia siempre era más blando, pues claro logran no crear los panzers y hacerles mucho daño. Y la cuestión es que esa posición logra resistir, resistirá durante 59 días. O sea, ya entendemos por qué al final se supieron la canción de memoria. Imagínate 59 días escuchando la misma canción constantemente. Y llega la, la propia broma de Chuikov de decir que los alemanes habían perdido más soldados intentando tomar la casa de Pavlov que tomando París. O sea, es que era una escena, por lo visto explicaban, que caían tantos alemanes que por las noches tenían que salir los propios soldados soviéticos, despejar, quitar los cadáveres de en medio para poder asegurarse los campos de fuego limpios, para poder disparar limpiamente. Y yo, por lo que he leído, o sea, no he encontrado que Pavlov tenga un final tan bonástico, Lo que sea menos circunscrito a la guerra es que Pavlov llegará a Berlín, o sea, lucha en Berlín en el 45, tiene su pequeña particular venganza, y acabará la guerra condecorado como héroe de la Unión Soviética. que He visto lo visto, merecido estaba. Y aparte que es uno de los encantos de Stalingrado, o sea, sí que hablamos de Chuikov, Zhukov y los generales, pero es una batalla que, en mi opinión, fue los arquitectos de la victoria, o quizá fueron los generales, los es que poseen los ladrillos fueron los sargentos, eh, y lo ves en los héroes de la batalla, o sea, el sargento Pavlov, el propio sargento Vasily Saitsev, o sea, es una batalla ganada por el, por el soldado a pie con, con su sangre y su sudor. Pero eso, ahí tienes mucha razón, Tony, porque yo lo que veo en Stalingrado es que el, el propio Volga, aparte de, de aislar la ciudad del resto de las líneas soviéticas, eh, les daba bastante autonomía. Eh, vemos que Chuikov, eh, yo en algunos libros que he estado consultando y tal, dicen que pudo ser el general que más autonomía tuviera en, en el bando soviético, incluso durante toda la, la Segunda Guerra Mundial, simplemente porque era el amo y señor de Stalingrado y, y siempre tenía la última palabra de todo. Y todos estos soldados también podían, digamos, que. Que luchar un poco a, a su modo, o sea, intentar aprender lo que, lo que sabían y, y, y empezaron a combatir así, o sea, empezaron a, a ganar experiencia y la verdad es que Stalingrado fue una fábrica de héroes. Eh, hablábamos también de propaganda soviética, se sirvió muchísimo, pero es que hay actos heroicos en esta batalla que es que mm, mirados desde un punto de vista objetivo, y dice, pero qué narices están haciendo, o sea, vemos también, pues como tú comentabas, tenientes o sargentos que quedaban aislados de las líneas durante 10 o 12 días. Y cuando los soviéticos lograban llegar otra vez hacia ellos, lo primero que les pedían eran un, una caja de granadas, no pedían ni agua ni comida. O sea, eran pues esas situaciones que se daban que que saltaban los ánimos y, y luego también una batalla bastante publicitada todo esto aparecía en los diarios soviéticos y bueno exaltaba muchísimo a las tropas y, y daban pues eso hacía que todo, los, todo el país estuviera con los defensores de Stalingrado también tenemos historias pues de, de, de otros soldados pues que se ganaron estos digamos estos títulos de la Unión Soviética pues como un marinero con un brazo destrozado que junto a un guardia con el otro brazo destrozado pues se iban dedicando uno a quitar la anilla y otro a lanzar la granada a los tanques eh, tenemos además de, de francotiradores que eran bastante famosos, tenemos a, a destructores de tanques que también fueron pues, bastante publicitados. Eh, se habla de otro soldado que destruyó seis tanques en un ataque. O sea, que, que este tipo de, de acciones heroicas se dieron continuamente. ¿Puede haber publicidad? Sí, pero es que la guerra se daba a ellos. O sea, esta batalla llegó a tener un punto muy, muy épico. Bueno, en decir, eh, para que no lo sepa, pues que la casa de Pavlov que se conserva, o sea, la podéis ver, la han reconstruido, o sea, bueno, pues no está destruida en todo, pero vamos, y si veis fotos de la época, <laughs> está hecha polvo, hecha unos zorros, pero ahora mismo, pues, eh, ha sido, pues eso, mmm, reconstruida y, y, pues, tiene un aspecto monumental, de hecho, una de las fachadas tiene ahí como una especie de monumento adherido y... Y la verdad, bueno, pues lo podéis ver. Y el molino que está un poco detrás y después ya está el Volga. En fin, eh, un lugar fundamental, ¿eh? O sea, es que si caía esa, esa casa, pues prácticamente tenía acceso a, al Volga y podían, yo que sé, flanquear por, por, por la espalda, por la orilla a, al resto de, de tropas soviéticas. La verdad es que impresionantes las imágenes, ¿eh? Bueno, que todavía lo podéis visitar si es que algún día caéis por Volgogrado. Tony, no sé si quieres comentar algo. No, si queréis podemos empezar ya. Bueno, de este segundo ataque, perdón, eh, comentar que, bueno, mmm, sí que en gran medida el hecho de que no tuviera éxito, una de las razones también es que constantemente desde las unidades soviéticas que estaban al norte de Stalingrado, de este frente de Stalingrado, pues que no estaba conectado a la ciudad, pero que daba las líneas alemanas a, hacia el norte. Constantemente se lanzan ataques para mirar de que los alemanes envíen tropas allí que no tengan que luchar, que estas tropas no luchen en Stalingrado, es decir, hacer un modo de, de frente de diversión. Y he encontrado también una cifra curiosa aquí, que es que en un día, en uno de estos ataques allí entre septiembre y octubre, una unidad alemana, la tercera división motorizada, Destruye 29 tanques Churchill y M3 en manos soviéticas. Y es que tampoco hemos de olvidar todo el peso que tenía el programa de, de préstamo arriendo por parte de los aliados occidentales. Pues, pues sí, de tal la forma verdad que los americanos y, a, y británicos hacían del llamado arsenal de la democracia. Uh -huh. Yo creo que, la, sí las, que latas de comida, las latas de comida que les llegaban en, eh, a los soviéticos, que solían ser latas de comida pues eso eh, procesadas en, en Estados Unidos, las llamaban las la latas segundo frente. Por ejemplo, hablaban del segundo frente, que tenían que abrir los aliados y todo ese material que les llegaba, le llamaban el segundo frente. Ay, también lo gracioso era también... Desde Estados Unidos se traían unos huevos, eh, no me acuerdo mal, en conserva o así, que evidentemente se ganaron el mote de los huevos de Roosevelt. Sí, y sobre todo, fíjate que, que incluso los soviéticos, claro, que, lo que más estimaban de esa, de esa llegada, aparte de lo que sea la comida, el material, la ropa y demás, era sobre todo lo, los camiones Studebaker y, y los Jeep. O sea, es una constante ver los Jeep Willys en el frente de, de Stalingrado durante toda, todas las operaciones en el este. O sea, la verdad es que era un, era un vehículo que les encantaba y los Studebaker también, eh, para lo, digamos que el ejército ruso no tenía esa doctrina que podía tener Alemania de, de la infantería mecanizada y al final pues eh, digamos que como casi toda la industria la dedicaron básicamente a la construcción de carros de combate dependieron muchísimo de estos camiones estadounidenses para sus movimientos y se podían ver las columnas de T-34 y los Studebaker detrás y nada, lo que, lo que también quería comentar era sobre Stalingrado un poco también el, el tipo de guerra que se daba durante la noche y durante el día que también es bastante curioso, hablamos que la Luftwaffe dominaba la luz del día y impedía que, que los soviéticos se movieran en Stalingrado porque los, los pulverizaba y es por tanto que los soviéticos comienzan a hacer una guerra nocturna, comienzan a, a realizar pequeños ataques de, por la noche y esto hace que los que los alemanes eh, no puedan dormir bien, empiezan a alterarle los sueños y esto te, pues añade un nuevo digamos una, un nuevo carácter a, al estrés de guerra y aparte también eh, ver que la, la fuerza aérea soviética también empieza a intervenir de noche y cómo lo hace. Hay un, un tipo de avión que es el Polikarpov fu que los, los, los alemanes eh, apodaron la, la máquina de coser por el sonido de su motor. Era un tipo de bombardero bastante, también bastante psicológico. Es un biplano, pues que iba normalmente armado con, con pues, muy pocas bombas. Era, digamos que era un bombardero muy ligero y lo que hacía era se colocaba sobre las líneas alemanas apagando el motor y en un momento dado pues les lanzaba la bomba ¿qué pasa? que al apagar el motor no lo escuchaban los alemanes, o sea, escuchaban su ruido de máquina coser en la lejanía, de pronto el piloto apagaba el motor y se lanzaba sobre ellos y les bombardeaba y claro, esto psicológicamente también les, les repercutía muchísimo a los soldados alemanes, y decir que bastante estos escuadrones de Policarpo Fudos estaban pilotados por, por pilotos mujeres, que es una de las novedades también que, que vemos en Stalingrado, que bueno, aparte de que de las grandes bajas de, de la Operación Barbarroja y demás, eh, pues hay un momento en que la, las mujeres, pues aparte de llevar pues casi todo el peso de lo que sería la, la fabricación de, del material de guerra, pues también se integran en, en unidades de combate. Vemos también aquí en Stalingrado algunas de las primeras mujeres carristas, eh, francotiradoras y, y pilotos que estuvieron luchando. Uh -huh. Bueno, no sé, ¿por dónde queréis, queréis seguir ahora? Creo yo quería que, Tony quiere que las... comentar algo. Yo quería Tony, añadir venga. que las piloto, estas mujeres pilotos rusas, cariñosamente eran llamadas por los alemanes las brujas nocturnas de Stalingrado. Sí, efe... Y yo, yo creo que lo hemos tratado en algún histocast, además, eh. Lo de. <laughs> ¿Cómo le, cómo le, cómo le llaman? ¿Repite el nombre? La, las brujas de Stalingrado. Sí, las brujas de Stalingrado, efectivamente. Yo creo que, que sí, que los hemos tratado en algún, en algún histocard. Y además, no sé si he comentado por ti, David, o por, o por Hugo, uno de los dos. Vamos, sí. Madre mía. Mm, bueno, ya si queréis, nos metemos, seguimos adelante en la, en la batalla, ¿os parece? Bueno, si queréis, también podemos añadir que en, esta, en estas batallas en la zona industrial también se dio aquí un suceso bastante épico. Y es que una, digamos, las fábricas principales, que era la, la fábrica de, de tractores, la fábrica Barricadi y, y la fábrica Octubre Rojo, vemos uh -huh. que la fábrica de tractores. Hasta, hasta que fue prácticamente tomada, seguía manteniendo su producción. O sea, seguía construyendo carros de combate T-34, pero digamos. Pero, digamos que... eh, <laughs> Pero no eran fábrica de tractores. Sí, pero claro, había sido adaptada para la guerra. Claro, era una fábrica de tractores. Cambiaron la que... producción, ¿no? Exactamente, cambió la producción a fabricar tanques T-34. O sea, que era como, como los videojuegos estos, que hasta que no te cargan la zona de producción, te siguen sacando tanques los cabrones. Exactamente, o sea, era como el <laughs> Command Que O sea, estaba ahí el <laughs> produciendo los carros de combate, pero claro no estaban producidos digamos que era era el carro de combate en sólido o sea el construían el vehículo pero no estaba equipado por ejemplo con todo lo que sería la óptica para el para el lanzamiento del proyectil entonces sí pero sí el blindaje el motor y o sea que se moviera y que disparara no estaba el carro en bruto o sea el armamento todo de hecho se armaban allí y se lanzaban al combate lo que pasa es que al no tener los, los dispositivos ópticos para, para apuntar y disparar, lo que hacían era disparar a bocajarro. O sea, llegaban contra los alemanes en plan suicida, además pilotados. Los últimos eran pilotados por los propios soldados de la línea de montaje. O sea, los últimos, los últimos obreros, perdón, de la línea de montaje se subieron a los T-34 y cargaron contra los alemanes. Joder. Es también una situación bastante épica. Joder, madre mía. Qué, qué, la verdad es que te digo una cosa. Qué bonito. O sea, está. ¿Tiene cierto romanticismo todo esto? O sea, Hombre, no hay sí, que... Es. es que si vemos Stalingrado en lo que sería la, la mitología de Rusia, la Segunda Guerra Mundial es como lo más grande, o sea, es como la, el punto de resistencia álgido, el, el no pasarán y, y aquí paramos a los alemanes. O sea, y es que fue así, hubo sea, un, un componente sacrificio de sacrificio de la población brutal, pero brutal a esos niveles, o sea... Y claro, también hay que ver un poco la situación de que hablábamos, o sea, Stalingrado estaba cercada, o sea, tanto por el norte como por el sur, y, y tenía detrás el Volga, y es que o aguantaban allí o, o nada, o sea, por ejemplo, el lema de la, de la decimotercera división es, eh, detrás del Volga no hay nada. O sea, vamos a morir aquí. De hecho, esta división, por ejemplo, que es la que comentaba Tony, que en el primer ataque llegó en extremis para salvar la situación cargando desde los muelles, que yo creo que es la que está en enemigo a las puertas, la que sale, digamos, en la primera escena, cuando llega y demás. Que también hay aquí un pequeño mito cuando hablan de que uno de, de los fusiles y los soldados, que hablan de que, de que había un fusil para cada dos soldados y tal, pero vamos, yo realmente lo que me he encontrado en la historia. Es que esta división fue despoja de todos sus elementos pesados y por, muy, por eso bastantes soldados quedaron sin arma personal, pues porque eran a lo mejor operadores de artillería y demás. Y se supone que uno de cada diez sí que iban sin, sin armamento. Claro, no era eso, esa exageración de uno lleva las balas y otro el fusil, que también queda muy épico, pero no fue así del todo cierto. Y por ejemplo, en es eso hablamos que el lema era de, de no hay nada allí detrás del Volga y esta división, eh, al finalizar la batalla de Stalingrado, Solo tenía en servicio 350 soldados de los 10.000 originales. Para que veamos el, el ritmo de desgaste y, el, y el, el ritmo de la batalla de Stalingrado. Bueno, ya sabéis que las posibilidades de sobrevivir si sí, estás allí eran mínimas si estuvieras en el lado que estuvieras. O sea, que, tremendo. Bueno, pues si queréis avanzamos, ¿os parece? Venga. Venga, nos metemos con el tercer ataque. Sí, tenemos el tercer ataque alemán que empezará el 14 de octubre y que concretamente lo mandará el general Janeke. En este caso, lo, el ataque este ya orientado a la zona, al sector donde estaban las fábricas soviéticas. O sea, estamos hablando de un sector que de norte a sur, y me corregirá David si me falla la memoria, pero en el norte estaba la fábrica de tractores Yersinsky, que tenía el nombre del, del fundador del comisariado político soviético, en medio estaba la llamada fábrica Barricadi, la fábrica de barricadas, y más al sur ya estaba la fábrica Octubre Rojo. Entonces, los objetivos allí son la fábrica de tractores y la barricadi. Para ello se emplean tres divisiones de infantería, la 305, la 94 y la 389, y dos divisiones Panzer, la 14 y la 24. El ataque empieza con cierta demora y problemas porque los soviéticos se desadalantan y lanzan un ataque por su lado, sin, sin previsión ni nada, pero una vez repelido este primer contraataque soviético, los alemanes empiezan a avanzar. Y a medianoche eh, hay una oportunidad y es que hay tropas del segundo batallón del 103 Regimiento de Panzer Granaderos que ven un hueco en las defensas. Concretamente es una unidad en que está mandada por el jefe de batallón, capitán Domach. Que con el apoyo de algunos tanques del 36 º Regimiento Panzer avanzarán al Alba y, y del día 15 y atacarán las posiciones rusas por, bueno, las posiciones soviéticas por la retaguardia, lo cual les genera mucho daño y logra que Domesch gane la Cruz de Caballero. Llegamos al final de ese día, en que la fábrica de tractura está rodeada por tres lados de unidades alemanes. O sea, prácticamente está. Si no ha, ha, cae, si no ha caído, prácticamente a punto. Y bueno, para hacernos un poco una idea de la fuerza de este tercer ataque, en las primeras horas, eh, 3.500 heridos soviéticos son trasladados a la otra orilla del Volga. O sea, te estimaciones que la 37a División de Guardias y la 89 División de Fusileros sufren un 75% de bajas. Va avanzando la batalla y el día 16, el 16 de octubre, Ahí aparece una nueva unidad en el teatro de operaciones por parte soviética, que es la de división 138 de fusileros, que concretamente manda al general Ludikov. Esta es la de la zona y de barricadi que es donde está atacando sobre todo el grupo Yaneke, y que logra evitar su éxito. Llegamos avanzando un poco más al tiempo, una semana después, el 23, hay dos regimientos de la 79 división de infantería, mandada por el general Schwerin, que logran entrar en la fábrica Barricadi y abrirse paso luchando contra la 39 división de guardia. O sea, Barricadi no ha caído, pero prácticamente. Y a ese punto ya se para la ofensiva, pero bueno, por la evidentemente la, la gran cantidad de bajas alemanas y también soviéticas, las soviéticas son más asumibles. Los soviéticos, como hemos dicho, se preocupan constantemente de ir proveyendo de nuevas divisiones el frente de Stalingrado. Mientras que los alemanes, pues cada vez tienen mayor más complicado que puedan llegarle refuerzos. Bueno, bueno, o sea que se quedaron casi, casi, o sea, po poco menos que lo dejaron medio hecho, pero no lo terminaron, claro. Aún no, no fueron reparando fuerzas para mirar ya el, el próximo ataque, que ya se da un poco cuando los, cuando los alemanes casi dejen al, al, al frente soviético prácticamente al punto del knockout. Uh -huh. Bueno, pues eh, tú, David, querías comentar algo. Sí, bueno, eh, también hay que ver que estos ataques alemanes, eh, tenemos que ver que están muy concatenados, si y es que eh, vamos a ver las fechas, estamos en septiembre, octubre, y qué es lo que se acerca, lo que más temen los alemanes, el invierno ruso. Eh, cuando empieza la operación Blau, claro, ellos pues empiezan con el optimismo de, bueno, estamos aquí, vamos a hacer los grandes avances que en Barbarroja, pero de pronto se quedan atascados en Stalingrado. Ya hay una sensación de que van a pasar el invierno allí. ¿Y qué es el problema del invierno? Que el Volga se congela. Tenemos en Rusia ese, ese caso, voy a hacer así un pequeño speech geográfico, pero que todos los, los ríos que van de, de sur a norte, por ejemplo, digamos que las cabeceras se descongelan antes en el sur que en el norte y se crean grandes inundaciones por las placas de hielo. Pues en el, los, los ríos como el Volga, que van de norte a sur, es al contrario, empiezan a congelarse en el norte. Y empiezan a lanzar, pues digamos, iceberg por todo el río, o sea, grandes placas de hielo que van bajando por el río y dificulta la navegación. Los alemanes ven esto y saben que así pueden, digamos, que va a dificultar la, la navegación de la flota rusa para abastecer Stalingrado, pero esto va a ser durante solo unas breves semanas, porque luego el Volga se va a congelar. Y cuando se congela el Volga va a ser transitable y van a poder llegar todos los refuerzos soviéticos. O sea, mirad la situación en la que estamos. Claro, los alemanes tenían que lanzar todo, o sea, lanzar todo lo que tenían... Para capturar Stalingrado antes de llegar a esa situación. Y después. Al después, menos, al, para hacerse al menos con esa orilla y ya desde esa orilla defender. Exactamente. Y tener por lo menos el Volga, aunque sea congelado, sí que es un campo libre para, para digamos, de tiro, pues si hay algún ataque ruso. Pero es que la, la situación, claro, estaba empezando a, a ser contrarreloj. Y luego también quería comentar el caso de, de Chuikov. Eh, Chuikov, como hemos hablado, era el, digamos, el, el rey de Stalingrado en, en el bando soviético, el que llevaba en todo momento la la batuta de las operaciones, y normalmente siempre hablamos del caso del, del general y las tropas, como dos mundos distintos, pero es que Chuiko, eh, así haciendo un breve resumen de digamos de su puesto de mando, muchas veces estaba por delante, incluso de, de, o justo pareado con las líneas soviéticas. Le vemos al principio de la batalla retirándose hacia las, su puesto de mando, hacia lo que serían los barrancos del, del, del Saritsin. Y no abandonarlo hasta que, hasta que, vamos, prácticamente los carros de combate alemanes tenían fuego de tiro directo sobre el búnker. O sea, tuvo que salir de allí prácticamente medio enterrado y, y vamos, y con, con el búnker ardiendo, prácticamente asfixiado por el humo. Y, se, y puso su nuevo puesto de mando en una zona a orillas del río, a orillas del, del Volga, eh, justo debajo de unos depósitos de petróleo. La Stavska, el, el mando central ruso... Pensaba que los depósitos estaban vacíos, pero justo en este ataque, en un bombardeo brutal de la Lupafe, los depósitos no estaban vacíos, estaban incendiados. Entonces vemos a Sukhov, de pronto sobre él, una, digamos que en el bombardeo, prendió el petróleo y una, pues es un río enorme de, de petróleo en llamas bajó por toda la ladera del. De Stalingrado hacia el Volga y delante, corrió, perdón, Chuikov delante corriendo intentando salir de allí. O sea, hubo un momento en que se perdió el mando de la batalla por parte rusa totalmente porque es que Chuikov tuvo que salvar su vida, vamos, in extremis. Es que además, es, es, bueno, es que no sabían durante tres días, creo que desde la otra orilla, que está en la otra parte del mando soviético, no sabían si Chuikov estaba vivo. O sea, tres días sin saber nada. O sea, no tenía ningún tipo de comunicación hasta que ya se pudo comunicar y decir, estoy rodeado. De llamas y no, no, no nos hemos podido comunicar de ninguna manera porque es que estamos, ¿ves dónde está ardiendo? ¿Ah, y estas esta humaredas y todo eso, ahí estamos. Pero fíjate o sea, la paradoja. Tres sumaredas? días después seguía ardiendo aquello, o sea, lo que queda mmm, aquella historia. O sea, que... Sí, pero estas humaredas es lo, que, lo que hicieron, o sea, todo ese, ese incendio lo que hizo también es proteger al alto mando ruso en Stalingrado de nuevos bombardeos, porque la Luzbafe obviamente pensó aquí no ha sobrevivido nadie con la que hemos montado. Y, y claro, ahí estoy con y al final creo que puso su, su puesto de combate ya al aire libre ya directamente, entre la, pues prácticamente en la línea del frente entre, entre Barricade y Octubre Rojo y ahí ya aguantó hasta el, hasta el final de los combates, pero es que estamos viendo la intensidad de los combates y cómo era aquello o sea, y, y también lo que comentaba Tony sobre la sobre la zona de fábricas yo recomiendo a todo el mundo que si tiene un ratito, se meta en en el, en el Google Street View que ahora mismo está volgogrado y que, y que simplemente a lo que sería pues eso, a pie de calle eh, mire las fábricas, porque las fábricas todavía existen o sea, creo que incluso con el mismo nombre, o es sea, Octubre Rojo, Barricade y, y la fábrica de tractores, todo lo que es su extensión y lo cerca que están del Volga y demás y, y que lo analicen o sea, y cómo pudo ser un combate dentro de las fábricas, porque estamos hablando de que los alemanes Entraron en grupos de asalto, pues imaginemos, de entre 30 a 40 alemanes apoyados por carros de combate. Creo que en este ataque llegaron a desplegar hasta 300 carros de combate y empezaron a luchar entre la maquinaria de la fábrica. Los rusos estaban allí atrincherados pues con cañones anticarro, con los T-34 cubiertos de cascotes hasta la torreta, bueno, de hecho, eso se les veía la torreta para, para disparar. Y, la, y tuvo que ser alucinante, o sea, las, las balas rebotando contra el acero, aquello tuvo que ser una auténtica feria, o sea, tuvo que ser una de las batallas más, más tremendas de la Segunda Guerra Mundial. Y también es un punto donde, donde esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, una guerra universal que estaban la mayoría de los países implicados, de pronto se centra en ese momento. O sea, es uno de esos momentos estelares en ese ataque. Si ese ataque triunfa, la historia podría haber cambiado. La o sea, podía haber, en, digamos, es esto, el sexto ejército podía haberse hecho con, la, con, el, con Stalingrado y prácticamente hubiera colapsado la Unión Soviética porque la hubiera dividido del digamos el norte del país del sur, hubiera perdido todos sus recursos energéticos y muy probablemente hubiera sido el fin de la Unión Soviética en, en la guerra. O sea que, que hay un pequeño momento estelar, ese gran ataque sobre la, la zona industrial de Stalingrado, y como incluso divisiones enteras, porque me corregirá Tony pero creo que al final de, de lo que fueron los últimos ataques a Stalingrado, los alemanes llegaron a destruir el equivalente a siete divisiones rusas una burrada y los rusos aguantaron bueno Tony no sé si tienes algo que comentar de esto pero vamos si ah, no, ver, seguimos las cifras me cuadran porque realmente las últimas batallas es que son de una épica impresionante bueno pues han resistido los rusos no, no está mal pero pero qué va a pasar en, este, en estos momentos porque eh, llegará eh, se congelará el Volga, eh, realmente le funcionará eso de que bajan los icebergs y dificultarán la navegación y el cruce de tropas para reforzar a los soviéticos en el lado de la ciudad. Si quieres una, una cosa, antes de continuar, si ¿sí quieres hacemos una breve mención a lo que son las flotillas del Volga, así un poco por vale, encima. Vale, vale, perfecto. Me parece bien, ya que hemos mencionado el tema de la navegación, ¿quién mandaba en el Volga? Pues en el Volga, la, o sea, la flotilla, o se había constituido una flotilla rusa. Que además había sido bastante competente, pues porque se había dado un mando central. No recuerdo al general, seguro que Tony me lo, me lo puede decir <laughs> luego. Pero vamos, que, que realmente lo que, lo que hicieron fue que todos los barcos que, que había en el Bajo Volga, este, entre Astracán y, y, y Stalingrado, ponerlos bajo el mando y crear convoys para, para cruzar el río y, y abastecerlo. Teníamos todo tipo de barcos, desde barcos de pescadores, botes de remo, eh, barcazas. Incluso, pues eso, en, muchas veces hacían, digamos, cuerdas, o sea, de, de barcos, o sea, con un, un gran vapor tirando, pues, de pequeñas barcazas. Y todo este sistema, pues, eh, estaba también, digamos, apoyado en ambas orillas, pues, por, por digamos, eh, un sistema logístico de muelles. Eh. Recordemos que las primeras batallas en Stalingrado, el muelle de, del río Saritsa fue prácticamente, si no fue tomado, fue prácticamente destruido. Y por, el, por los alemanes... ...y por ejemplo ya en las batallas... ...en, en la zona Octubre Rojo y Barricadi... ...directamente los rusos... En, ...que en un andar de logístico brutal... ...llegan a construir nuevos muelles allí... ...recordemos el río Volga lo que es y la corriente que tiene... ...pues construyen nuevos eh, muelles allí... ...para la llegada de, lo, de los transbordadores... ...y bueno, decir que la navegación por el Volga... ...aparte de la UPAFE... Eh, ...que muchas veces los alemanes... ...llegaban a tiro a metralladora del río... ...la artillería y demás... Eh, ...se hacía tanto de día como de noche... Entonces daba la posibilidad de que si se hacía un cruce por la noche, al no haber visibilidad, recordemos que el río por aquí sí que tenía multitud de, de islas arenosas y demás, podía quedar muchas veces los barcos encallados y directamente, eh, pues eso, cuando llegaba la mañana, si no eran capaces de encallarlo, la lupafe pues se daba un festín con ellos. Se daba el caso de, algunos, ríos en los momentos álgidos de perdón, en algunos barcos que en los momentos álgidos de la batalla llegaron a recibir hasta 100 impactos se contaban cuando llegaban a, otra vez a, a la orilla eh, oriental del río pues una cantidad de impastos, vamos quedan mmm, totalmente agujereados y destrozados luego el digamos la tripulación o lo que quedaba de ella se dedicaba a repararlos y otra vez a, a trasbordar y también mmm, había comentado tony lo de los, lo de los heridos eh, había que, las barcazas llegaban a, a stalingrado y tenían que volverse con a lo mejor aproximadamente la mitad de los, de los soldados que transportaban pero heridos. O sea, los habían transportado, habían sido heridos en el trayecto y habían vuelto. Y decir que la Luftwaffe no fue capaz de interrumpir este tránsito en el río, lo que fue una de las claves de la batalla, hasta el último momento. En la última batalla de Stalingrado, esta que estábamos comentando, hasta que ahora continuará Tony, hubo un momento en que la Luftwaffe llegó a hacer, llegó a contar el mando soviético, 2000 salidas sobre el río. Hubo un momento en que no, era imposible navegar en el río, de tantos aviones que habían ametrallando y destrozando los los barcos y esto sí que fue un momento bastante crítico para, para las fuerzas de Chuico que digamos que necesitaban por este orden eh, hombres municiones y vituallas mientras que lo único que evacuaban eran heridos o sea hubo un momento en que sí que se interrumpió este tránsito y si lo hubieran logrado hacer en los primeros compases de la batalla hubiera cambiado todo pues sí a lo mejor si sí hubieran centrado la estrategia de decir bueno en vez de atacar a las tropas que están combatiendo atacamos a impedimos que le suministren y que vengan refuerzos y todo eso, a lo mejor al final lo hubieran terminado eh, pues sometiendo, ¿no? Sí, pero es lo que, lo que comentaba Tony anteriormente, ¿tenía esa capacidad realmente la Lupafe? Uh -huh. Pues no sé, a lo mejor no, <laughs> no, no lo sé. <laughs> Con todos los compromisos X es que tenía sí. que pagar en toda esa zona, f... harto complicado. Bueno, pero era centrar más el... No sé si me explico, centrar más... Mm, las prioridades, ¿no? No queda otra. Bueno, y, y espérate que esa no fue la gran macho de la Buff en la batalla, ya llegaremos a ella. Ya, ya, ya sé por dónde vas, ya sé <laughs> por dónde vas. En fin, eh, bueno, eh, vamos a continuar, vamos a continuar, eh, salvo que queréis hacer una pausita. ¿Queréis hacer una pausa? Como tú veas. Aquí estamos, aquí estamos como los defensores. Venga, sí, claro, va, vamos a hacer una pausa porque ya se han producido los tres a, a ataques alemanes, así que venga, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a por tropas, municiones y vituallas. Eso, exactamente. <risa> <risa> a casa de Pablo, que tienen música. <laughs> ¿No viene Maruchi y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más reto que el polo una A ver, calla, calla, un que ya empieza. Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica. ¡Istocast! Porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo. Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta segunda pausa, y habíamos prometido que ya íbamos a avanzar en otras cosas, aparte de las iniciativas alemanas, pero mmm, creemos interesante tener que hablar de, de las tácticas de combate urbano. Entonces, bueno, pues aquí tenemos dos eh, mm, formas de, de ataque que, claro, por su. por los medios que utilizan, pues son completamente distintas. Vamos a hablar de las tácticas de francotirador, ¿os parece? Tony? Vamos allá, podemos un poco hablar de ellas en base a, a uno de los personajes famosos de esta campaña, que es completamente Vasily Saitsev. Eh, Vasily Saitsev, Mitiquísimo, bueno. ¿eh? Además, eh, mano a mano prácticamente con Simo Jaija, ¿no? Bueno, un poquillo al, algo menos, más disperso en el tiempo. O sea, a ver, Simo Jaija, pues lo que hizo fue un muy corto periodo de tiempo, sigue sí, Saitsev tardó algo más pero bueno, todo el, hay toda una rama de francotiradores soviéticos que, bueno, que quieren pasar muy canutas a los mandos alemanes bueno, todos recordamos a Vasily Saitsev de la peli de Enemigo a las Puertas de Jude Law, y buscas la foto real y bueno, cualquier parecido con la realidad es, es pura coincidencia sí. <laughs> Hollywood, sí, Hollywood, ya sabes <laughs> Bueno, la cosa es que bueno, como sabemos, Aitsev eh, había nacido en los Urales, había pasado su infancia y juventud eh, cazando con su abuelo, que le adiestró la idea que una bala un, una víctima, la economía de, de las balas contra los lobos de allí de las estepas. Y al que la guerra le engancha haciendo el servicio militar en la flota del Pacífico. En principio está en la Marina. Posteriormente, cuando empieza la guerra, pide ser transferido a una unidad de fusileros. Consigue su deseo. Ya los, lo encontramos en Stalin. ¿Cómo consiguió su rifle de francotirador? Pues que una de sus unidades. Su estaba, tal como nos explica en sus memorias, estaba siendo detenida por un tío de ametralladoras alemán. Y ya pues con, con el fusil, eh, primero se, con, sin mira telescópica ni nada, o sea, decirlo con lo puesto Se carga un, uno de los servidores de la ametralladora, queda silenciada hasta que llega a otro servidor. Posteriormente se lo carga y a un tercero también. Entonces ya es cuando ven que el chico tiene talento y ya su... ...el jefe de su división, batió ...ya pide que se ha transferido los francotiradores. Claro, siempre tenemos un poco la idea... ...con los videojuegos... De, ...del francotirador... ...del lobo solitario, aquella con su fusil... ...se esconde allí... ...entre las ruinas, cubierto... ...pero la realidad era más complicada... Obviamente, sea, solamente los francotiradores... ...habían equipos, había un observador... ...que elegía los blancos... ...y el propio tirador que era el que disparaba. Y hay historias... Pues, de, esta, de, esta, de estas tácticas, como el caso en que, bueno, está Saitsev con un equipo de tres francotiradores disparando contra oficiales. Pasa que ya un momento que Saichev eh, pide que se detengan. Y básicamente, como dice él en sus palabras, dice, estos tipos son solo tenientes. Si malgastamos las balas con la pescadilla, los peces gordos nunca asomarán la cabeza. Ya posteriormente, pues ya encuentra unos blancos, podríamos decir, de más alto valor... Y ya los eliminan, o sea bueno, que bueno. realmente lo que hacen es bueno, para que vamos a irnos cargando a los otros, vamos a dejar que, que se confíen y que vengan un pez de más gordos, ¿no? No, siempre a ver, si tienes una unidad enemiga avanzando, el teniente, el servidor de ametralladoras y el resto de infantería, pues en vez de gastar la bala en el infante, esperas a que, que vengan los pie? otros. No, de eliminar al, al teniente, al ¿no? gordo, ¿no? Claro. Buscar allí, pues, no es uh, cazar por cazar, o sea, es cazar buscando la máxima rentabilidad por bala. Uh -huh. Otra cosa, eh, me, me ha llamado la atención lo que has dicho de que tienen un observador, o sea, alguien que pues que le hace auxiliar, ¿no? Que le los blancos, etcétera, etcétera. Esto porque es. Mm, yo realmente tengo aquí. Mm, Curiosidad, es decir, ¿qué pasa? Que el, el observador a lo mejor utilizar binoculares tiene digamos que una, una visión más amplia de la situación o, o quieren permitir al, al tirador concentrarse en, en, en. Realmente tengo curiosidad. No sé si vosotros lo, lo sabéis, porque vamos, me llama la atención. Bueno, permite compartir un poco la. La responsabilidad de los objetivos, quiero decir, o sea, si tienes una persona específicamente designada los objetivos y concentrada a ello, eh, no invertirá la bala en el primer objetivo de valor que vea, eh, esperará un poco, mirará a ver eh, si en vez del sargento que parece que está mandando el pelotón, con la escuadra, pues resulta que por allí está el teniente que manda todo el pelotón y no vas a matar a un sargento si puedes eliminar a un teniente y a dejar la unidad esta descabezada. O sea que es más compartir las decisiones eh, para no errar objetivos, ¿no? Sí, aparte del hecho que muchas veces no solo había un, un binomio de tiradores, o sea, bueno, un binomio de equipo de francotiradores, solo el observador y el, y el francotirador, o sea, a veces cooperaban varios equipos. Pues unos concentrados en bien bien en cazar un objetivo y otros hacer la expectativa porque evidentemente una vez hay el francotirador tienes también a un francotirador habían dos formas muy rápidas de eliminarlas que una era llamando la artillería o la fuerza aérea que bombardeara toda la zona y redujera a polvo todo lo que había en el perímetro de donde procedía el disparo que habían recibido y otra pues bueno a veces eh, requiere se necesita uno para cazar a uno, o sea, un propio francotirador específicamente hecho para eliminar los francotiradores enemigos. Es donde ya entramos en la leyenda. Sí, en de... la caza del de Erwin Koenig con, con el otro, ¿no? Sí, pero con... eh, en algunas fuentes he encontrado que, que el mayor Koenig en realidad es el, el coronel de las SS Heinz Thorvald, o sea. Ahí está, si no recuerdo mal, en la propaganda soviética bien bien de principios de la guerra el francotirador es un coronel de las coronel y además de las SS, o sea, el malo malísimo, mal malísimo. David, querías comentar algo? Sí, aparte de los objetos que, que comentaba Tony de, de intentar, pues, siempre descabezar las unidades con sus oficiales que, por cierto, sufrieron un número terrorífico de bajas en esta los, los la oficialidad alemana. También era un objetivo muy muy pretendido, la, digamos, los soldados que transportaban la comida al frente, que normalmente transportaban, digamos, a modo mochila, como si fuera una, una gran olla, pues con la sopa donde iban a comer el resto de, de la unidad. Entonces muchas veces los francotiradores emboscaban a estos soldados, o incluso no hacía falta solo matarlos, sino agujerear la, el recipiente donde llevaban la sopa, y así la, la unidad entera pues perdía la comida, y claro, eso les cabreaba y les desmoralizaba. Y bueno, este, esto, digamos que, que lo llevaban a cabo, pero ya en, durante el invierno lo que ocurría es que cuando intentaban agujerear uno de estos, uno de, de estos recipientes soperos, al final lo único que conseguían es que la sopa se congelara dentro. O sea, que también, digamos que, que fastidiaba bastante. Es un poco la curiosidad esa también de, de la guerra psicológica que podían llegar a hacer los francotiradores. Pues campo perfecto para ellos, ¿no? Encima con edificios derruidos y todo esto, en fin, ideal para ellos. Aparte de lo que comenta David, de la inseguridad, o sea, tú vas mandando, tú eres un teniente alemán, vas mandando un avance y en cualquier momento, por sorpresa, en cualquier lugar, imprevisiblemente, pues bueno, una bala de moisin eh, darte en el corazón o en la cabeza. Eso quieras que no, pues eh, no es una, es una tensión laboral complicada. <laughs> sí, la lucha estresada sí. no era tranquila. No, no, y eso es una, como veremos, eso es una muerte muy buena con, con lo que va a pasar más adelante. En fin. Eh, Yo tenía también unas palabras del propio Litzev comentando el trabajo. Y en un momento que, bueno, publicaron hace un tiempo sus memorias y hay un párrafo en que dice: Me agradaba ser francotirador y gozar de la licencia para elegir a mi presa. A cada disparo es como si pudiera oír la bala atravesando el cráneo del enemigo. Más adelante dice, ¿sabes si, está, si se ha afeitado? Puedes ver la expresión de su rostro. Canturrea. Y mientras tu hombre se frota la frente o inclina la cabeza para ponerse bien el casco, buscas el mejor punto para que la bala haga impacto. No tiene ni la menor idea de que le quedan solo unos segundos de vida. Era fácil colocar el retículo entre sus ojos, apreté el gatillo, convulsionó y unos segundos, y luego se quedó inmóvil. Tremendo. Qué, qué relato, ¿eh? De cómo matara... Que vamos, que ese relato es de uno, pero vamos, de los tantos que mató él. Sí, y aparte que bueno, que leer un poco las memorias, a ver, Saitsev, quieras que no, pues bueno, su familia está en los Urales. Más allá de lo patriótico, razones personales, en plan, te han matado un abuelo, un hermano o así, parece que no tenía. Tú imagínate uh -huh. si además tenías uh, razones personales. Pues, Aparte, sí. buscando por aquí he encontrado que, bueno, Saïdsev, hay que decir que al final sus, las, sus, las víctimas que había causado eran 242 alemanes, entre ellos 11 francotiradores. Pero por lo visto, el mayor, el francotirador que causó más víctimas allí en Stalingrado, concretamente respondía al nombre de sargento Anatoly Shekhov al cual, por lo visto, incluso el propio gran propagandista soviético, Vasily Grossman, acompañó y entrevistó en una de sus misiones, que dejó 256 muertos en Stalingrado. 256 muertos. Es que sumas, sumas estos los de y ya vas por los 500. Sí, 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 sí. Pues se ha cargado un medio batallón entre ellos dos. Menuda borrada. Por cierto, hablabas de, de, de Vasily Grossman. Eh, me parece a mí que en la película Enemigo a las Puertas el personaje del comisario soviético está un poco basado en, en este escritor. Si veis una, una foto de, de Grossman y, y, y digamos el, y la película vais a ver que es que el parecido es alucinante. O verdad es que Vasily Grossman estuvo allí en la batalla de Stalingrado y algunas de, de sus principales obras literarias están basadas en la batalla. Y también quería añadir una cosa a lo que, lo que ha comentado Tony eh, sobre, sobre Saisep que procedía de la 284 división siberiana del de, de general Batiuk. Y es que eh, aquí ya nos estamos encontrando con un fenómeno y es que el Ejército Rojo está empezando a movilizar a todas las, las grandes divisiones que tiene en Asia Central. En la batalla de Stalingrado estamos viendo un montón de, de nacionalidades que no son precisamente rusas. Estamos viendo, pues, gente de Kazajistán y de las demás repúblicas centroasiáticas. Eh, esto pues hace que el, el, el tipo de soldado eh, ruso cambie un poco. O sea, también estamos viendo que mucho el abastecimiento que se hace de las tropas de, de primera fila ya es con elementos como camellos. o sea, cuando, cuando el abastecimiento llega a los muelles para, para pasar a stalingrado, muchas veces llegan cuerdas de camellos. O se estamos ya viendo una guerra casi asiática. ¿Qué pasa? Que muchos de estos soldados que llegan de unas unidades porque realmente no tienen casi ninguna afinidad con lo que es el mundo ruso, pues según ven el panorama, mmm, tampoco es que digamos tengan una gran fidelidad al, al ejército soviético y muchos de ellos desertan. Entonces, en Stalingrado vemos mucho el caso. Y no solo, digamos, de, eh, digamos soldados de, de otras repúblicas o no de etnias rusas, incluso los rusos, vemos muchos casos de deserciones al ejército alemán. La moral rusa, a pesar de, de la épica defensa de Stalingrado, estaba muy, muy tocada y había unidades enteras pues, que, viendo el panorama o viendo la presión que están haciendo los alemanes y, y creyendo pues, al ejército rojo derrotado, sí que desertaban. Eh, incluso eh, vemos que hay deserciones al, al bando alemán cuando ya se ha provocado el cerco. Vemos un ejército alemán cercado. Y todavía seguía habiendo, eh, digamos, eh, deserciones desde el bando ruso al bando, alema, al bando alemán. O sea que, que aquello fue una constante. Y. y nada, si quieres continuamos con, con lo que sería los tipos de lucha en Stalingrado. Wait a minute, porque creo que Tony quiere también sí, comentar. Perfecto. Bueno, todos, todos uh, uh, estos personas soviéticas uh, que anteriormente una vez capturadas o habiendo desertado y pasaban al servicio alemán se les conocía con un nombre que eran los hiwis. la palabra esta venía de Hilsbilligen, de la palabra alemana Hilsbilligen, que quiere decir el que ayuda voluntariamente y como ha dicho David muchas veces estos, esta gente estaban cometidos más de segunda línea de, como conductores como guías como cocineros de forma pues que el, el puesto si lo tenía que ocupar un alemán, quedara ocupado por un Hitzbilligen y este alemán pudiera coger el fusil y luchar allí en Stalingrado. Y entramos en la gran idea. Estas unidades pues, prácticamente no tenían valor de combate. De hecho, bueno, hay todo el tema del ejército de liberación ruso, que es cuando se captura al general Blasov, un general soviético, que dice que el peor problema que tiene Rusia es Stalin y se le mira de usar como baza propagandística para atraer a esta gente. Pero bueno, por la única. Aparte de una unidad de las SS bielorrusas que lucha un poco, bastante dignamente, si no recuerdo mal, por Alsacia, eh, el único, la única vez que tendrán un poco de lucha será en el, la represión de la rebelión de Varsovia, muy posteriormente, y en el 44-45. Y básicamente, pues bueno, por el plus motivacional que tiene siempre por un ruso luchar contra los polacos, estos viejos odios y rencores eh, en el este de Europa. Y bueno, también añadirte, Tony que es verdad que muchos de estos hiwis también fueron, eh, digamos, integrados un poco así abuela pluma en las propias unidades alemanas. O sea, nos encontramos, por ejemplo, artilleros anticarros rusos. Lo que pasa es que se, normalmente se les daba un traje alemán. Y claro, como, digamos, las reglas del ejército, y sobre todo Hitler, no querían ver soldados no alemanes en su ejército, esto en las unidades se hacían, digamos, de una manera como muy. Eh, Digamos que no lo, no lo declaraban, o sea, eran soldados no declarados, pero que estaban ahí. Y esto dio muchos problemas a la hora de tratar prisioneros y de ver las cifras exactas de las divisiones, porque no coincidían el número de, de efectivos con los que realmente eran. O muchos de sus efectivos pasaban por alemanes que no eran alemanes, eran estos soldados rusos. Y yo he leído por ahí, no sé la fiabilidad de la fuente, pero eh, he llegado a leer de que había aproximadamente en el ejército alemán, o sea, o llegaron a ser bien ejército alemán, casi un millón de rusos una burrada de soldados rusos en, en, en el ejército alemán. Ver, con 6,6 millones de prisioneros, me parece que tuvo el ejército rojo, si no en toda la guerra, durante las fases iniciales, a ver, me parece muy, muy bestia, pero al fin y al cabo, solo recuerdo un par o tres de divisiones SS, los cosacos de la parte de Panvich y las legiones eh, al servicio alemán en el Cáucaso. Pero bueno, me parecen muy, muy muchos. Pero sí, sí. Yo más que nada, por, por la, la cifra esta, quedaban de, de bastantes hiwis integrados en las propias divisiones sin ser dados de alta. O sea, sin, sin, sin que se dijeran que eran soldados voluntarios, simplemente estaban en unidades de combate y luchando mano a mano con los alemanes, pero sin ser reconocidos como soldados rusos integrados en Alemania, sino como un poco, pues bueno, este está aquí, le damos un poco de comida y fuera. Um, que es un caso que se encontraron sobre todos los. Los comisarios políticos, cuando, cuando empezaron a capturar prisioneros, y se dieron cuenta que bastante de ellos, aparte de ser alemanes, pues eran rusos, o sea, rusos con uniforme alemán. O sea, que es, un, es algo que, de todas maneras, yo por las fuentes que he estado viendo, los rusos tienen todavía bastante, digamos, bastante secreto. No es una cosa que, que se haya escrito mucho, ni, ni han intentado buscar, porque se supone que la represión sobre estos soldados fue brutal. O sea, es como el gran ejército de traidores. Claro, es que... Por un lado, el propio comando de la Wehrmacht pues, le suponía una violación clara de todas sus políticas raciales. O sea, un soldado un soldado de origen soviético con un uniforme alemán era prácticamente anatema. Una guerra además tan ideológica. entonces además y es que si es que además eh, hubo, pues, digamos, eh, nacionalidades soviéticas como los ucranianos, que es que directamente se echaron en brazos de los alemanes. O sea, tenían, digamos, tanto rencor a los rusos que vemos, el, que comentabas tú el, el, el caso, ¿no? Fue el general Kaminsky, ¿no? El, el del cerco de, digamos, de la represión de Varsovia y demás, que al final estuvieron no hasta en las SS. O sea, que al final sí que, digamos, que yo creo que según hubo escasez de soldados sí que se abrió más la mano, aunque sea de una manera un poco de no quiero mirarlo, pero sí que, que vamos a integrar este tipo de soldados. Es un hecho muy curioso, a mí siempre me llamó mucho la atención. Bueno, Kaminsky, bien bien, era bielorruso, montó una especie de feudo detrás de las líneas alemanas, allí encargándose, le subcontrataron la, la represión antipartisana, de forma muy cruel, evidentemente. Mm. Y lo que comentabas también, toca una cosa interesante, David, que es todo el tema de, de cómo ha quedado en la memoria esto, porque claro, los alemanes negaban la ayuda a Hiwi. Y por parte de los soviéticos son una nota pie de página, o sea, así como a los colaboracionistas eh, de naciones aliadas se cayeron en manos uh, de aliados occidentales, hubo bastante hubo una represión. Bueno, tenemos las imágenes de, la, de las mujeres con el pelo rapado y así por haberse acostado con alemanes. En el caso soviético parecen notas de a pie de página, o sea, no ves un así como en el, los procesos los generales, como a Tukhachevsky o así, ves a Tukhachevsky ante un, ante un jurado y ves imágenes más de una Cetrelea judicial, no las encuentras ni en Blasov ni en ningún otro otra de las personas que colaboró con los con los nazis. Además es que, que en algunos casos hasta los, fueron los propios nazis los que lo reprimieron, pero en el caso de Kaminsky, eh, después de las animaladas que hizo allí en Varsovia, pues fueron los propios alemanes los que se lo cargaron, un poco diciendo, es que este, este hombre es un loco hasta para nuestros estándares. <laughs> sí, sí, es que, es que fue alucinante. Y luego, por ejemplo, cuando, hablando de Stalingrado, le, la zona que hay entre, entre el río Don y el, y, y el Volga, que creo que se llama la, la estepa de los Kalmucos pues este, este pueblo, los calmucos, vamos, recibieron con los brazos abiertos alemanes porque muchos de ellos habían sido combatientes, de, de, digamos, de, de los blancos, del bando de zarista en, en la guerra civil. Y por tanto, claro, a los alemanes muchas veces les veían, bueno, pues este va a ser el, el, amigo de, el enemigo de mi enemigo, es mi amigo y muchos de ellos pues ayudaron a los alemanes les sirvieron de guía incluso digamos que se integraron en sus unidades y claro luego cuando llegaron los rusos y vienen el panorama pues las represiones fueron tremendas ¿verdad? estamos hablando de que muchas veces la guerra la vemos como dos bandos muy muy digamos y además la segunda guerra mundial que como comentabas que es muy muy ideológica lo vemos como todo muy sólido muy uno contra otro y de aquí no se sale pero sin embargo sí que hay estos pequeños matices de la guerra que es que, que, que encima yo creo que a día de hoy siguen siguen tocando bastante lo que es el, el, el espíritu de, de Rusia. Aparte, que más que ideológicamente también había un cierto componente de oportunismo. Ya sabemos cómo gestionaban los alemanes los, los prisioneros de guerra soviéticos: o sea, los ponían allí en un descampado, ponían una alambrada alrededor y que la naturaleza y el tiempo hicieran su trabajo. Sí, bueno, sí, sí, sí. Eso, eso en el mejor de los casos, porque cuando empezó Barbarroja, vamos, no hay más que visitar el campo de concentración, ¿cómo se llama este? ¿Sassenhausen? ¿Es el que está al lado en, de Berlín. En Berlín sí, sí, pues ahí, te, te, vamos, te cuentan que según llegaban los trenes con prisioneros soviéticos, según bajaban del del, eh, del vagón los ametrallaban directamente, o sea, no, vamos, los, los liquidaban Tremendo, o sea que vamos eh, totalmente refuerza lo que tú dices, Tony. En fin, bueno, pues eh, si queréis, continuamos. Os parece, vamos bueno. a ver cómo eran las tácticas de asalto y sí, vamos a hablar un poco de, de cómo era la lucha en Stalingrado. Porque claro, nos estamos encontrando con un campo de batalla que es una gran ciudad, una ciudad de eso, y como estábamos hablando, aproximadamente 600.000 habitantes. Y claro, aquí la guerra no puede ser como en campo abierto los movimientos por compañías, por batallones, por divisiones que conocemos, aunque se realizaban sobre el papel, lo que será sobre, la, sobre el terreno no se podían realizar. Tú no puedes mover un batallón entero porque es que te lo masacraban, en, por, como estamos hablando, las concentraciones artilleras y demás no te permitían un despliegue correcto. Entonces, mmm, fueron primero además los rusos con Chuikov. Recordemos que Chuikov era en, en, el, en, su, en, su, en su feudo particular de Stalingrado, pues lo que decide es romper bastante todo este esquema, y lo que hace es que sus unidades, a pesar de, pues como estamos diciendo, de manejarlas a, a digamos a escala de, de división, lo que hace es formarlas en grupos de asalto. Eh, estos grupos de asalto se componían en torno a unos entre 50-80 hombres, que además, que a su vez se dividían en, digamos, en tres subgrupos. Pues uno hacía las funciones de, de grupo de ataque otro de grupo de refuerzo y otro de, de grupo de reserva y estos tres grupos pues se iban digamos eh, turnando pues a la hora de, de asaltar uno u otro objetivo qué pasa que esto le daba mucha más movilidad a la hora de, de atacar esto era sobre el papel porque luego es la realidad muchos de estos grupos cuando se formaban pues eran directamente aniquilados Pero claro, los alemanes no eran tontos sabían cómo se formaban y demás estas tácticas fueron evolucionando muchas veces estos asaltos eran precedidos por otros grupos de reconocimiento todavía más más pequeño que marcaban digamos los puntos de fuertes del enemigo los puntos débiles y pues decían, digamos, que propiciaban los lugares principales por donde se podían hacer los ataques claro, esto lo que hace es que la guerra evolucione todavía a un punto más donde tú no sabías cuándo ibas a esperar el ataque en los ataques eran más asaltos digamos de, de bandas de gánster que de, de un ejército Pero luego eh, digamos que estas, estas tropas iban armadas con lo que sería pues palas de trinchera eh, con granadas, pues eh, con los fusiles soviéticos, los PSSH-8, estos los típicos mm -hmm. que, sí, con... que siempre se dice que, sí, que, que además llevan un, 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 el cargador así plano. Sí, de tambor. Un, sí, de tambor, de tambor, pero que va por encima, ¿no? Que, que mm. va en, en horizontal en vez de en vertical. Eh, eh, lo tienen como debajo, es como una ametralladora Thomson eh, eh, americana, o sea, lo tienen como un tambor debajo, luego la que lo que ah, vale, vale. es la ametralladora la ametralladora soviética sí que tiene el tambor arriba, circular. O sea, uh -huh. o sea que tenemos dos, tenemos el subfusil este, que es el que tiene el tambor de, de tipo Thomson, el, el de los el de los mafiosos, ¿no? Sí. <laughs> Además, la, la PSHS 8 esta, pero no sé si lo estoy viendo bien, la ametralladora. Siempre la, la leo muchas veces, pero al final son, siempre confundo los nombres. Pero este la vamos, es la ametralladora, vamos, el subfusil soviético clásico. Eh, mira, me está me está comentando aquí Tony por vientra, PPSH41. O sea, no la está diciendo nada bien. <laughs> bueno, eh, digamos que, que tenía una ventaja respecto a, al armamento alemán, y es que. Como estaba preparada, había sido diseñada por los rusos y estaba preparada para el clima ruso, no tenía problemas de congelamiento ni funcionaba mal con bajas temperaturas. Por tanto, muchos soldados alemanes, a lo largo de la guerra, se hicieron con estas armas. Y vemos en un, si, si prestamos atención a muchas de las fotos alemanas que vemos en los años posteriores de guerra, pues en el año 43-44, vemos a, a muchos. Eh, soldados alemanes con el armamento ruso directamente, o sea que lo preferían mil veces al, al armamento alemán, sobre todo en Rusia porque es que se adaptaba mucho mejor y bueno, seguimos comentando lo de estos grupos de asalto, esto pues digamos que con ese armamento lo que, lo que se solía hacer era, eh, llegaban a un edificio ocupado por alemanes y comenzaban una limpieza metódica pues eh, normalmente lo que hacían eran asaltar de, pues eso, desde el nivel calle y se dividían en grupos un grupo se dirigía al sótano, lo saturaba con granadas intentaban que salieran de allí los, los enemigos los ametrallaban mientras que otro grupo pues se deslizaba lo que era por escaleras eh, arriba iba limpiando habitación a habitación buscando los digamos los, las, los escondites del enemigo e intentar acabar con ellos eh, intentaban hacerlo normalmente de noche en silencio o sea utilizando digamos tácticas silenciosas pues atacando con picas con palas de trinchera con machetes para ocupar el edificio sin que los alemanes se dieran cuenta y cuando se produjera una, una ofensiva soviética, poder más o menos tener el edificio en su poder y que los alemanes eh, esperaran apoyo de ese edificio, pero no lo consiguieran. O sea, este tipo de tácticas los soviéticos las desarrollaron muchísimo. Los alemanes también, eh, digamos, que intentaron proponer eh, grupos de asalto. O sea, los grupos de asalto que vimos en, por ejemplo, en la Batalla de Verdún, pues que eran a lo mejor grupos también integrados por 20-30 eh, soldados muy bien equipados, pues con muchas granadas, eh, digamos, con sus fusiles y demás, que hicieran asaltos rápidos sobre la línea, rompieran el frente. Eh, los alemanes tenían un problema a la hora de hacer estos grupos, sí que los realizaban, tenían digamos, la, el mismo modus operandi que los rusos, pero eh, su objetivo final, que era llegar a la orilla del Volga, se veía muy interrumpido, pues cuando estos grupos aparecían a, a descubierto eran machacados por la artillería soviética. O sea, no, digamos que eran grupos muy eficaces en lo que era la lucha cuerpo a cuerpo, pero cuando salían de la zona de edificaciones, o se hacía un grupo más grande de soldados que pudiera hacer una, una maniobra de tenaza y, y realmente amenazar a las tropas soviéticas, o eran víctimas muy fáciles de, de la artillería soviética. Y, y más que nada, este fue el, el modo superandi lo que fue la guerra en Stalingrado, que era una guerra pues, que se desarrollaba en las calles, en las ruinas de los edificios y, como hemos hablado, está en el alcantarillado. Tony, no sé si tú quieres añadir algo a lo que ha comentado David. Bueno, yo puedo sacar un poco la parte, el, el otro lado, el lado alemán. Y es que en el lado alemán, bueno, empieza. Las, las operaciones con bastante prioridad a la infantería y poco a poco, a medida que, hay, que va avanzando el combate, va cogiendo más importancia el, el apoyo blindado y más concretamente, los que estaban muy cotizados ahí en Stalingrado eran los con de este asalto, los Sturmgeschütz, los StuGs, para los amigos. nuevamente la idea era ir avanzando primero el StuG, que fuera encajando toda la munición y, y arma, fuego de armas ligeras a que lanzaban los soviéticos mientras la infantería alemana iba detrás. ¿Qué ideas les ocurre a los soviéticos a mirar de acabar con este binomio? El uso de morteros. O sea, la idea era ir bombardeando con morteros toda la infantería que iba detrás del león de asalto alemán, para ir poco a poco llevándolo de apoyo de infantería y así que fuera un blanco fácil para tanto. Cañones anticarro como propios carros de combate. Muchas veces pues, ahí en Stalingrado hay carros de combate que quizás les falta el motor o están averiados y son empleados en posiciones estáticas pues, como una especie de, de búnker improvisado. Uh -huh. Bueno, mmm, David, tú querías comentar algo de esto, ¿no? Sí, eh, lo que comentaba eh, Tony sobre los carros de combate en Stalingrado. Eh, también la, el tipo de lucha que había en Stalingrado hizo que, que muchos de los carros de combate fueran destruidos. Y, te, y lo ha dicho, como ha comentado él, que muchos se quedaban averiados y demás. Y aquí surge una de las figuras eh, básicas en la Wehrmacht, en la y es que es el conductor de carros de combate. O sea, el conductor de carros de combate era uno de los, digamos, uno de los soldados especialistas más importantes del ejército. Y en el último asalto sobre Stalingrado, eh, Hitler ordena. Que toda tropa alemana se integre eh, para el combate. O sea, lo que sea mecánicos, cocineros y demás, incluso en su orden, incluye a los a los conductores de carros de combate. Y esto casi que monta una, una polémica brutal en el mando de Stalingrado, diciendo que cómo se le ocurre mandar a, a luchar a, a pie a los a los conductores de carros. Y es que nos vamos a encontrar, por ejemplo, que los carros, los conductores de carros eran tan. digamos, tan. tan requeridos en la Wehrmacht, que eran tan importantes que cuando se, cuando se produce el cerco soviético eh, muchos de ellos son evacuados por vía aérea por ser especialistas, eh, digamos, básicos para el ejército y, y vemos aquí como, como Hitler en otro de, su, de sus grandes ideas los quería utilizar pues como infantería digamos, pues nada de pues, de carne de cañón, cuando realmente estaban siendo bastante poco eficaces los carros de combate dentro de, de, lo, de los límites de la ciudad como hablaba Tony los Stug y tal sí que eran... Eh, digamos, eh, carros de combate preparados incluso para la lucha urbana. O sea, un StuG es, digamos, un Panzer III, digamos, la, la, el chasis de un Panzer III en el que en vez de una torreta se le, se le ha puesto una casamata, una especie de, de estructura de acero con un cañón, con un cañón directo que no puede girar. O sea, para que el cañón gire hacia los lados tiene que girar el vehículo entero, claro, pero este era un elemento de fuego directo contra los edificios bastante potente. Entonces aquí también vemos esa especialización y esa búsqueda de, de nuevas armas de lucha urbana. Luego estos, los StuG y tal, en el tiempo evolucionaran a lo que serían los, los Sturmtiger o los, o los Brumer, o sea, esos grandes morteros sobre orugas, que, que al final se utilizaron en lucha urbana y en el lado soviético se pues, evolucionarían a los a Su-152 los y, a, y a todas estas bestias que al final les vemos en las, en las grandes batallas en las ciudades alemanas, pues de que de un morterazo te derriban un edificio, o sea que eh, aquí también lo que, lo que fue la, la, lucha, la lucha urbana con carros de combate, pues también buscó su evolución. Bueno, pues ahí quedan los StuG. <laughs> verdad es que son, yo siempre he pensado, ¿para qué utilidad tendrán esto? Porque no, no tiene torreta giratoria ni nada de esto, pero bueno, en fin, pues claro, en combate urbano a lo mejor no es tan necesario eso. No, bueno, en combate urbano y también se si te cuando que... En principio de la guerra que tenías como principal enemigo la línea Maginoto así, claro. una especie de pieza de artillería de asalto, de pieza de autopropulsada, pero de un calibre que pudiera prestar apoyo a la infantería, pues no iba nada mal. Claro. Bueno, Tony, ¿tú querías comentar algo aparte de esto? Yo, por mi parte, no sé. Yo ya podríamos empezar ya con la operación Hubertus, ¿no? Pues venga, vamos a, vamos a ello y venga, vamos a meternos. En, en esta operación que se produce el 11 de, no, de noviembre, eh, pero a ver, ¿en qué consiste esta operación y quién la planea? O sea, Esta operación ya tenía que ser, eh, era ya lo, la última jugada prácticamente del ejército alemán. Nos encontramos que bueno, la fábrica de tractores prácticamente ya ha caído y que aún resisten tanto Barricadi como Octubre Rojo. Y en esta operación Ubertus se envía a 10 batallones de infantería alemanes contra la fábrica Barricadi... Mientras que el grupo Schwerin, lo que comentábamos antes, de la 79 División de Infantería, ataca la fábrica Octubre Rojo. Este ataque es un ataque muy contundente. Eh, prácticamente en, en la zona de Barricadi se podría decir que consiguen echar a los soviéticos de allí. Pasa que de con grandes pérdidas. O sea, antes hablábamos de los de los Stu Y si en la parte esta de la frente de Barricadi... Habían 10 cañon, cañones de asalto, pues bueno, o sea, habían, las pérdidas fueron bestiales. O sea, 7 de los 10 cañones de asalto del 245 batallón quedan inoperativos, al igual que 3 de los 18 del 244. En el caso de Barricadi es bastante épico porque hay un ataque por parte de dos divisiones, o sea, ataca por el norte la 389 la división de infantería y por el sur la 305 la división. Entonces, logran entrar en Barricadi y dejan aislada la, la unidad que una unidad de la que hemos hablado antes la 138 división de infantería del general Lutnikov que queda aislada mmm, en lo que se llamará la isla de Lutnikov en, en la parte de octubre rojo se consigue también bastantes éxitos pero la fábrica sigue resistiendo el problema en esta ofensiva es que el avance alemán fragmenta el ejército el 62 ejército soviético en tres partes Pasa que evidentemente, pues como hemos dicho ya, los medios uh, son muy escasos. Esto ya ha sido un poco un batodo con unas pérdidas muy, muy fuertes. Y prácticamente cinco días después del ataque, al 16, las posiciones, pues ya no, que ya no habrá más movimientos relevantes. Ya no habrá... ya habrá el escenario prácticamente inmóvil, excepto pequeñas escaramuzas y así. O sea, otro ataque fallido que no, que no va a ningún lado, ¿no? Bueno, hay varios... Los alemanes logran alcanzar el Volga en varios puntos, pero... a 60 pero la operación en general... Asistiendo. Claro. Sí, han llegado, tienen éxitos parciales, pero no la operación, el éxito principal, es decir, el objetivo principal no se ha logrado. Con lo cual... Pues están... Están en las mismas. Vale, sí, un poquito más de avance, pero ¿a qué coste, no? Era, Eso podríamos decir. Han hecho bastante pupa a los soviéticos, decirlo de una forma, pero ellos pueden seguir aguantando, se pueden permitir ese ritmo de bajas. Que no se lo puede permitir son los alemanes. Efectivamente. Bueno, y ya casi, no sé si quieres comentar. Sí, David, tú querías comentar. Sí, no, simplemente decir que, que, este, que al final de, de este ataque. Hubo un contraataque soviético que, que fue más, más moral y, y que realmente eh, tocó bastante la moral a los alemanes, porque después de los grandes esfuerzos que habían hecho en la zona Fabril para avanzar, para intentar llegar al Volga, y, y bueno, ya como decía Tony, algunos grupos llegan, pero se tienen que retirar por la presión de la artillería y demás, pues hay un momento en que los, los soviéticos, eh, Chuikov, planean una contraofensiva. Es una contraofensiva que avanza 150 metros. Pero en ese momento eh, Chico dijo que fue su, su gran victoria. O sea, lo que habían ganado los alemanes, al final en una contraofensiva soviética lo pierden. ¿Qué pasa? Que esta contraofensiva lo que hace es que la moral alemana se venga abajo en la ciudad. O sea, después del gran esfuerzo que han tenido que hacer, digamos, una, pues eso, con las tropas frescas que en ese momento habían llegado por el río, pues monta una contraofensiva y se lo arrebata. Entonces, vemos que aquí que la situación en Stalingrado realmente estaba llegando a un punto muerto. Bueno, pues eh, si queréis ya, bueno, punto muerto para algunos, porque vamos a ver lo que se está preparando. Claro, claro. La gran sorpresa, la gran sorpresa soviética. Claro, porque mientras están ahí resistiendo, que parece esto un duelo de titanes y que, y que se están agotando ambos bandos, especialmente el, el alemán, los soviéticos tenían preparado una gran sorpresa, ¿verdad? Sí, pero es que vamos a hacer vamos a hacer un poco de, de composición del lugar, incluso con nosotros mismos. ¿Dónde Venga, estamos, vamos, ¿dónde estamos vamos a... ahora mismo ¿cómo estamos? basados? Eso ¿Dónde es. estamos? Estamos metidos en una ciudad. ¿Dónde estaban en ese momento Stalin y Hitler? Estaban todos metidos en esa ciudad. Todo en, eh, era como como podemos eh, digamos, extrapolarlo en el tiempo. Era como Amberes Obreda en, en, la, en las Guerras de Flandes, cuando toda la campaña se basaba en la toma de una ciudad, la victoria o la derrota, se basaba en si esa ciudad caía o o no, o sea, y ahí estaba. Ahí pero se pero sería seriamente, imagínate que los alemanes hubieran tomado esa ciudad. ¿Tú crees que hubieran ganado? No lo creo, vamos. Mm, hombre, no. si toman Stalingrado, si Stalingrado hubiera sido tomada, el sexto ejército se posiciona en las orillas del Volga. Eh, digamos que cierran el Volga la navegación norte-sur. Pues digamos que el Volga conecta con la zona del, del, del Mar Caspio y todo lo que sería la zona petrolífera de Baku y demás. Eh, el ejército rojo hubiera perdido sus principales reservas de, de petróleo hubieran pasado a manos alemanas eh, todo el sur de Rusia en el Cáucaso aunque digamos que estaban avanzando muy lentamente el grupo ejército sa mmm, en algún momento hubiera caído no hubieran podido recibir los refuerzos al ritmo que los pues, hubieran recibido desde pues, luego digamos vía Volga y demás y, y hubiera sido pues la pérdida de prácticamente de una de la, también de una de las zonas eh, agrícolas más ricas porque recordemos que el norte de Rusia pues agricultura produce poco y Siberia menos y hubiera dejado a Rusia en una situación muy lamentable. Igual ese año no hubiera caído, pero mmm, Rusia no hubiera podido planificar las operaciones que luego planificó de ofensiva. O sea, así que le hubiera quitado uno de sus recursos más importantes. Sí, Creo pero todo se, se está... basaba en una, una rápida victoria y no en un... Imagínate que, vale, estamos en esta situación y sí, como tú has dicho, estaban todos mirando, Hitler y Stalin están todos mirando ahí, y, pero eso... Mmm, Realmente después del desgaste que ha sufrido eh, tanto el ejército alemán como el soviético, ¿tú crees que hubiera eh, el, el, el alemán si hubiera ganado, hubiera tenido fuerzas para explotarlo? No, pero sí que hubiera podido ser reforzado ese, ese ese invierno. O sea, recordemos que después de la derrota esta sí que estuvo curso, donde el ejército alemán se volvió a reforzar y volvió a llevar a cabo una gran ofensiva. O sea, uh -huh. no estaban todavía acabados. Estamos en el año 1942. Llevaban todavía un año en Rusia, habían subido el ejército alemán también en barba roja, aunque no se suele decir, también sufrió casi un millón de bajas, ¿eh? o sea que se las vio uh -huh. pardas. Y este año, pues, digamos que también estaba sufriendo bastante, pero claro, es que el ejército rojo estaba sufriendo muchísimo más, porque todo el frente, o sea, se estaba atacando en varios frentes, estaba aguantando mucho, pero es que se le estaban acabando las reservas, o sea, el ejército rojo también estaba al límite. Y componiendo la moral, o sea, yo creo que Stalingrado sí que fue el momento álgido de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y también decir que el nombre de la ciudad, que que, es que también se las trae, la ciudad de Stalin, que sería para Hitler que toda su campaña en Rusia se viera vencida en la, en la ciudad con este nombre. ¿Cómo se odiaban, eh? Una pelea en el barrio hubiera estado bien. Pues eran amigos, hombre. Tú fíjate sus cartas y, y sus y la política rusa y, y alemana. Entre, entre el principio de la, de la Segunda Guerra Mundial y, y hasta que, que Gil le dio por invadir Rusia, sí, vamos. Se querían y todo. En fin. ¿Tony? Uh, hoy, hoy que no está Javier y voy a ser yo el que, el que discrepe con David. <laughs> o sea, si al final el sexto ejército hubiera tomado Stalingrado, quedaba una cáscara de ejército. O sea, quedaban muy pocos medios. Yo creo que cualquier un contraataque soviético con los medios soviéticos que contaban entonces podría haber retomado la ciudad y partes de un escenario que todo el plan el plan blau es positivo que al final se consigue tomar toda la parte, todo el petróleo del sur o al menos aislarlo pero no olvidemos que también aquí juegan los suministros, o sea, hay toda una ruta de convoyes en el Mar del Norte que provee de, a las industrias soviéticas de aluminio para fabricar tanques y aviones, de componentes, de alimentos. La logística, sí que no estamos hablando del ejército alemán de 1944, pero ya las está pasando logísticamente canutas. O sea, el este sexto ejército ya tenía las raciones, la logística bastante cortada por entonces. Yo, pues, personalmente. Sí que hubiera supuesto un golpe moral duro, pero bueno, no olvidemos que Rusia perdió Moscú ante Napoleón y, y quién fue que, quién desfiló victorioso en París al final de la guerra. O sea, yo creo personalmente que el ejército soviético se, pues, se habría sobrepuesto a este revés y, y habría podido seguir su camino hacia Berlín. Bueno, como tiene, como, como ha sido mencionado, tiene derecho a réplica David porque se le ha faltado el honor. <laughs> o sea, nah, no, no, en serio. A siempre ver, siempre siempre réplica. <laughs> nada, está haciendo un poco de, de, de presidente de, de Congreso. A ver, Venga, sí, sí, sigue. No, yo, yo siempre soy muy polémico en mis afirmaciones. ¿eh? No nada. nada, qué broma. Bueno, venga, haz tu, haz tu réplica y luego te sí. replico yo y te, y te y directamente te silencio el micro. No, hombre, lo que comentaba Tori, también hay que ver que aquí Alemania eh, todavía tenía bastante, eh, bastantes hándicaps a su favor. Estamos hablando que durante la batalla de Stalingrado por ejemplo, se produjo el ataque <coughs> El ataque destrucción del, del convoy PQ17. O sea que estábamos hablando de que los U-Boats estaban a tope. Mmm, no estaba claro que el abastecimiento a Rusia pudiera ser todo el que, el que se necesitaba. Tenemos la baza de Japón, porque claro. Eh, siempre hablamos de que Japón eh, no se vamos, no se lanzó por Rusia pues porque las temían después de aquellas que tuvieron en Kalquingol y demás. Pero claro, eh, estamos hablando que si el ejército rojo, eh, rojo estaba. se queda desmoralizado después de Stalingrado, se queda, digamos, tocado, sí que la zona de Siberia podría abrirse para el ejército japonés. O sea, estamos hablando aquí un poco con, de ficción y tal. Y. Y claro. Es que es lo que hemos. Lo que ¿Qué hubiera podido pasar? Pues no lo sabemos, pero yo creo que el ejército alemán, simplemente como máquina de combate eh, en Stalingrado, estaba en su punto álgido. Que la ciudad podía haber sido cogida en un contragolpe. Hombre, también se acercaba el invierno. Hay que tener en cuenta esto. Tanto los alemanes como los rusos, pues digamos que bajaban bastante el límite de las operaciones. Sí que los rusos podían hacer sus grandes ofensivas de invierno. Recordemos, T-34, por ejemplo, tenían las orugas mucho más anchas para caminar con la nieve. Los, los carros de combate alemanes, pues no estaban tan preparados y demás. Pero sí que los alemanes, eh, viendo el primer invierno que habían pasado en Rusia, eh, habían pues desarrollados, de hecho, en toda la zona de Stalingrado y tal, están empezando a construir incluso búnkeres de hormigón para los carros de combate. O sea, estaban ya consolidándose sobre el terreno, habían cambiado la táctica, ya no era esa locura de venga, intentamos llegar a Moscú y nos quedamos en medio de la estepa pasando frío. No, al final lo que, lo que hacen es eh, diga, digamos, eh, intentar un poco de mantener el terreno y crear unas líneas de defensa pues bastante más fuertes de las que tenían anteriormente. Pero bueno, es lo que hablamos, es todo teoría, y, y yo creo que sí que que este fue el punto álgido, y si iba a caer Stalingrado, igual la Unión Soviética ese año no cae, pero el siguiente se iba a quedar muy tocada. Y, y hubiera sido otra batalla más perdida, que podían haber ganado, y, y claro, hubiera sido, yo creo que un desastre total para la moral. Igual que su victoria fue un. Fue, vamos, un insuflarles unos ánimos tremendos al ejército rojo, y ponerlo a ojos de Stalin ya como el, el elemento decisorio en la guerra, porque recordemos que, que antes de esto. Eh, Stalin veía al ejército pues, como un nido de traidores que tenía que ser vigilados por las NKVD y después de Stalingrado realmente pues, eh, fue cediendo cada vez más poder a sus generales y viendo que el ejército realmente podía en, encargarse de, de, de la victoria final contra Alemania. Ay el Ejército Rojo, en fin, eh, qué bonito. <laughs> bueno. Mmm... Yo he de decirte que no creo que hubiera sido así, es mi opinión, eh, esto es mi opinión particular, porque no hay más que ver lo que va a pasar a continuación y que no tienen fuerza para vamos, ni siquiera para ayudar a quienes les van a liberar, pero no quiero hacer spoiler, así que vamos a ir directamente a la Operación Urano. ¿Os parece? Porque es que si no lo voy, voy a, a spoilear total. Un micro spoiler, voy a Eso de, a ver. Te voy a decir, pero la operación que vamos a ver es de las únicas operaciones donde el ejército rojo no tiene superioridad numérica. Uh -huh. Con eso te digo todo. O sea que no estaba tampoco a tope. O sea, no, no es lo que no hay es ese recrecimiento que vemos luego ya cuando empieza... me, Mejor me lo pones, porque si hacen esto, y aún así los otros, con, estando en superioridad numérica. Tampoco pueden, pues calcula. O sea, pero bueno, estamos hablando de, también de, de cómo lección, pero bueno, no hagamos spoiler. <laughs> Venga, empezamos. Operación Urano, 19 del 11, es decir, 19 de noviembre. A ver, eh, cuenta, ¿en qué consiste esta operación? O, 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 o Tony, no sé, que quiera de los dos. Bueno, vamos se, a por po Tony, Sí. <laughs> vale, supongo allí con ello. <laughs> Bueno, vamos a hablar un poco antes, antes de hablar de, de propiamente la operación, vamos a ver cómo están las piezas en el tablero. O sea, tenemos al Sexto Ejército Alemán allí batallando en Stalingrado, pero hay toda una línea de frente que hay que ha de guarnecerse para evitar que los soviéticos puedan atacar. Entonces, en ese momento. Vemos que hay una cierta escasez de personal dentro de las unidades alemanas. Las unidades alemanas que, que puedan estar en vigor pues, se necesitan para mirar de, de decidir la batalla en Stalingrado, con lo cual se recurre a, por decirlo de una forma, a gente subcontratada. No olvidemos porque en ese momento el Tercer Reich tiene la hegemonía en Europa y hay toda una serie de países que han aportado unidades porque siempre va bien congraciarse con el... Con la potencia hegemónica de Europa, por si después pueden sacar alguna tajada en términos territoriales. Y en este caso, en el grupo de ejército, bueno, en la zona sur, en el frente sur, habían varias unidades. Completamente había el octavo ejército italiano y en la parte de Stalingrado, eh, cubriendo los flancos del sexto ejército, en la zona norte está el tercer ejército rumano y en la zona sur está el cuarto ejército rumano estamos hablando de unidades rumanas que hay que decir que las unidades rumanas en batallas precedentes habían luchado bastante bien o sea von Manstein en sus memorias deja bastante bastante buen papel a las unidades rumanas que le ayudaron en la toma de Crimea pero oh, evidentemente son unidades eh, que no tienen esa, ese sabuaceo operativo que tenían los alemanes y además contaban con escasos medios o sea quizá donde una unidad alemana te podía poner un cañón contra carro de 75 milímetros, los romanos contaban con 37 milímetros y así. Además, que era un ejército muy estamentario, o sea, los oficiales vivían muy bien, tenían comida caliente y así, y a las unidades a pie pues, las hablaba a gritos, siempre. Los transportes iban en segunda clase, o sea, un ejército pues, quizá más cercano a la Primera Guerra Mundial que no a esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, la inteligencia soviética se empieza a enterar de ello, a ver si es, ven esta situación una oportunidad. O sea, estas unidades escasamente equipadas contra lucha contra carro, si se enfrentan contra unidades blindadas soviéticas, eh, se fundirán como la nieve. Y aquí los soviéticos parece que vuelven a acordarse de toda la, la teoría de Tukhachevsky, de la, de la guerra de, de las teorías de operaciones en profundidad. Y se cogen varios frentes de la zona, o sea, notamente está el frente del Don de Rokossovsky, el sudoeste, que si no recuerdo mal estaba Batutin, y el frente de Stalingrado. Y se decide llenarlo de unidades blindadas y de infantería motorizada con la idea de atacar estos dos puntos débiles en, la línea, en las líneas alemanas, en los flancos, golpear a los ejércitos rumanos infraequipados y de esta forma pues, hacer un abrazo del oso a, la, a las unidades del sexto ejército, dejarlas rodeadas. Y este ataque, en principio, se establece la fecha de, de inicio en el 19 de noviembre. Pasa que el 18 de noviembre hay una fuerte tormenta de nieve y una ventisca que, claro, dejaría todo el componente de la aviación frontal soviética en tierra. De, Principio era un componente bastante importante para el éxito de esa operación. Stalin no lo ve claro, pero bueno, ya toda la parte del frente sur que ha de luchar contra el cuarto ejército rumano ya está en movimiento y se decide pues, seguir dándole el semáforo el semáforo verde. Entonces, el mismo 19 de noviembre, a las 9 menos 10 de la mañana, empieza un importantísimo bombardeo de artillería soviética contra las líneas rumanas. Una potencia de fuego importantísima, o sea, ya sabemos que en la doctrina soviética la artillería es la, la diosa de la guerra y cae sobre el frente rumano de una forma contundente, de forma que bueno, las unidades rumanas quedan prácticamente fundidas. Eh, en un reporte eh, si el, y lo que no ha dejado la artillería, pues la, las cabezas de blindada. De, de unidades blindadas, acaban de destrozar. O sea, hay un reporte que habla que de las 22 divisiones existentes en el frente rumano Nueve quedan totalmente destruidas, nueve quedan desbaratadas y solo se pueden considerar operativas prácticamente cuatro. Cuatro para hacer frente a, a todo lo que venía, o sea, que es una, una locura. Ya sabemos que en el orden de batalla soviético, o sea, el, los frentes son los ejércitos. Estamos hablando de tres ejércitos prácticamente moviéndose en combate. Creo que he escuchado cifras de cerca de un millón de hombres, o sea, una operación uh -huh. lanzada decisiva. Sí, sí, sí. Yo, yo había sobre el bombardeo artillero. Había escuchado un testimonio de, de, de los alemanes que estaban viéndole la distancia a aquello y dicen que no habían visto nada parecido en todo lo que llevaban de la guerra. Y, y ya habían visto cosas, pero, pero vamos, eh, debió ser algo impresionante. Y dice: bueno, eh, Yo lo cuento porque no era a nosotros a los que nos disparaban. <laughs> Imagínate. En fin, continúa, Tony, que te he interrumpido. Bueno, el, el avance soviético en los dos flancos va con bastante éxito y lo único que tienen los alemanes para oponer ese aumento es el 48 cuerpo panzer que realizará un contraataque en la zona de Ust-Medvedetsi y que estará luchando durante un día, pero al terminar el día ya queda prácticamente inoperativo, ya de ser retirado. Y en este combate del 48 panzer cuerpo hay una anécdota bastante curiosa y es una colaboración animal en el lado soviético y es que resulta que para mirar de mantener ocultos lo, la presencia de los carros alemanes a la inteligencia soviética, a los observadores aéreos y así, muchos de estos carros se habían escondido en, en fardos, se habían escondido poniéndoles paja encima. Qué pasaba que esta paja tenía un, un inquilino bastante curioso, que eran ratones. Y estos ratones con el calor que había por allí, pues por lo visto se dedicaron a ir trasteando los Panzers, a ir mordiendo los cables que hacían que conectaban la dirección y todo el sistema que hacía funcionar los carros y claro, al momento que los enviaron allí a, a luchar en la zona Deus Medvedev sí se dieron cuenta que, que los carros quedaron quietos, que no se podían mover, no se podía hacer nada y así. O sea, es muy. No sé hasta qué punto es leyenda urbana o así, pero bueno, el comentario que vi en YouTube de In Soviet Russia, uh -huh. eh, Mice kill panthers, En la <laughs> sí, Rusa sí. Soviética, los, los, los ratones matan a los Panzers. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Stalin hablaba también con los animales, se comunicaba con ellos y eran sus aliados. No, pero qué, qué historia más curiosa, ¿verdad? Sí. David quería apuntar algo también. Sí, no, la anécdota de los ratones yo la, la he leído también y además en varios libros como, como Vibur y demás, y que, vamos, que, que además la 22 División Panzer era una división con, con fama de gafe, de hecho era la división Panzer menos efectiva de todo el frente oriental. Y estaban un poco picados por ellos. Y, y bueno, decir que junto a esta división también estaba la primera división acorazada rumana, pues que como bien había dicho Tonia, había recibido todos los carros de combate ya obsoletos de que había tenido la Berma, que eran sobre todo los, los panzer de origen checo, los 35 y los 38 y bueno esta, este este cuerpo blindado digamos que era la unidad como si fueran los bomberos de la zona por pues, si había algún ataque soviético pues para estabilizar el frente pues estaba muy mal dotada mientras que en Stalingrado sí que había carros de combate que podían haber sido eh, desplegados en la estepa y haber funcionado pues para evitar estos ataques y luego comentar un poco lo que lo, hablamos de los rumanos es que el ejército rumano la verdad es que en Stalingrado quedó bastante mal, porque claro, el cerco soviético rompiendo ese ejército romano, los romanos de cara a los alemanes pues quedaron como tropas muy débiles y, y de muy mala combatividad, pero es que realmente los romanos ya habían tenido varios encontronazos con los soviéticos en estos lugares, de hecho en varios ataques soviéticos se habían conseguido ya cabezas de puente al otro lado del río Don, en la zona de Serafimovich, y claro, eh, los romanos lo sabían y los romanos ya habían estado pidiendo a los alemanes que por lo menos les proporcionaran eh, eh, cañones anticarro o, o carros de combate modernos porque se estaban preveyendo lo que podía pasar, o sea, eran, eran ejércitos que realmente estaban viendo la situación y que, y que estaban lo, lo que podía ocurrir y, el, y ese cerco que, que al final ocurrió. Y, y bueno, decir también como anécdota que, que los cañones, pues los 37 milímetros, que eran esos cañones que, con los que los alemanes comenzaron la, la Segunda Guerra Mundial y que ahora tenían los rumanos, los llamaban los rusos los, 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 los cañones de, de aldaba, o sea, que eran como una aldaba, porque cuando chocaba la bala contra el blindaje de un T-34, sonaba como que se llamaban a la puerta, o sea, clac, 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 para, que, para ver la eficacia que tenían. Uy, vaya panorama tenían los pobres rumanos. En fin. Eh, Tony. Bueno, ya el siguiente hecho destacable sería que el 22 de noviembre, ya una de las unidades de avanzada soviética, dando un golpe de mano, toma el puente sobre el Don en Kalach. O sea, muy por sorpresa. Los centinelas que estaban en ese puente no se imaginaban, ni en su peor pesadilla, que los rusos hubieran llegado, bueno, los hubieran llegado tan. Bueno, los soviéticos hubieran llegado tan. Tan a fondo. Vamos, una Big Klieg que se la habían devuelto a ellos. O sea, y de repente aparecen por el puente todos esos tanques, ¿no? Sí, al final podríamos debatir hasta qué punto fueron los, los alemanes los que educaron a los soviéticos en el arte de la guerra o si simplemente les dieron una clase de refuerzo para recuperar todo ese conocimiento de la, de la teoría de las operaciones profundas de, de Tukhachevsky. Es que, fijaos, sí, sí, sí. Eh, eh, efectivamente es que a lo mejor les enseñaron eh, es que imaginó la imagen la imagen eh, todo esto creo que es por la noche que llegan los, la, la columna de tanques y los, los, los guardias alemanes que estaban allí en el, en el puente en Calat de repente ven que llegan tanques y cuando se quieren dar cuenta ven que los tanques no son suyos que son soviéticos Es que hay dos versiones, mira, yo he leído en una de las versiones que cuando llegan los carros de combate además fue una, una maniobra muy inteligente porque iban con los faros apagados y los alemanes lo único que escuchaban era el ruido de carros de combate claro, en Kalach, que está sobre el Don en la famosa eh, zona de la curva del Don, era muy común que pasaran carros de combate que se dirigieran a la frente de Stalingrado o sea que tampoco les le resultó de aquella manera pues llamativo claro. entonces una de las versiones dice que los, los rusos se acercaron con tres vehículos capturados alemanes de, en la digamos al principio del convoy uh -huh. y que claro los alemanes al verlos pues les resultó lo más natural lo que nos esperaban en los T-34 que ya están desplegados en la otra orilla los que venían detrás que directamente cruzaron el río y no dieron tiempo a los zapadores a volar ese puente y luego la otra versión es que realmente fue una columna totalmente T-34 que los alemanes confundieron con carros de combate capturados que, era, que iban a ser enviados a un polígono de artillería cercano para, ser, para hacer pruebas de, de eso de la artillería y demás y destruirlos entonces bueno Da igual una que otra la, la teoría, pero la verdad es que fue un movimiento bastante osado y, y que a los soviéticos les salió muy bien y, sobre todo, el problema que ya tenían los alemanes a esa altura de la guerra, y es que subestimaban totalmente al ejército rojo, o sea, no le creían capaz de una maniobra de ese tipo, o sea, de que desde el norte y el sur hicieron un avance de pinza eh, destrozarán dos ejércitos rumanos y se plantarán en la retaguardia del, del sexto ejército porque en Calas, por ejemplo, cuando llegan, lo que se encuentran son unidades, pues, sobre todo de, de mecánicos, de panzer, cocineros, todas las unidades administrativas del sexto ejército. Que no estaban entrando en combate y de pronto se encuentran pues que, 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 el, que el ejército rojo está allí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha fallado? está llamando a la puerta. O sea, ¡Toc, toc! ¡Hola! ¡Estamos aquí! Además que no pocos. No sé si lo habéis mencionado, pero, pero vamos. Eh, yo lo que he oído es que se plantaron con 1.234. O sea, mm. Hombre, de locos. Que... O sea, que eso es una demostración de fuerza impresionante. Es que lo de los rusos en, el, en lo que fue el invierno de 1941 y hasta, hasta digamos, la fecha de Stalingrado, lo que hicieron para mover toda la industria que tenían, porque recordemos que los alemanes en Barbarroja eh, invadieron la zona más productiva de la Unión Soviética, donde tenía el 75% del, del PIB. O sea, es que el golpe fue formidable el que dieron. Pero es que los rusos movieron toda su industria, la, la, la industria pesada de fabricación armamentística, en trenes especiales a los Urales. En algunas ciudades de los solares montaron eh, auténticas eh, ciudades factorías, o sea, la más famosa de ellas que están en Cograz, la ciudad de los tanques, que se dedicaba a fabricar T-34, pues eso, como, como golosinas, y venga a fabricar y venga a fabricar. O sea, que estamos hablando que, que los rusos tampoco eran mancos, ¿eh? o sea, de, a, después del golpe que tuvieron tan tremendo, supieron cómo, cómo reestructurarse y fíjate dónde estaban, de pronto. Bueno, no, Tony, te hemos interrumpido. <laughs> No, ya es lo que da el último acto de la Operación Urano, y es cuando, en esa imagen tan, tan icónica de la propaganda soviética, las dos tenazas, tanto la que viene del norte como la que viene del sur, se enlazan en el pueblo popularmente llamado de Sovietsky. Ya es ese momento cuando ya queda el sexto ejército totalmente copado. O sea, estamos hablando de que, según, mis, según números que he encontrado, están allí aislados 260.000 soldados, incluyendo 13.000 romanos y unos 19.000 hiwis. Podemos decir que ese encuentro, que, es un, que reproduce un poco el encuentro, ¿no? de, de, del ferrocarril de Estados Unidos, de, que viene del, del este con el oeste, ¿no? y, y se une, ¿no? <laughs> ese famoso ferrocarril. Eh, por cierto, que ese encuentro, que como bien has dicho, pura propaganda, porque no grabaron el encuentro. Lo que hicieron fue una representación de aquel de aquel encuentro. Eh, ese encuentro, ahí se, se selló el destino de, de la batalla o, o no. Bueno, si queréis lo dejamos para, la, para, las, para las conclusiones, pero bueno, que es un momento como, como muy de imagen. Eh, David quería apuntar algo. Sí, nada, eh, simplemente comentar que el plan soviético, eh, Urano, eh, sí que se, digamos que la, la génesis que tuvo... <laughs> Es algo llamado como el Gran Plan Cósmico Soviético, o sea, con este nombre, porque de pronto empezaron a dar a sus planes de contraataque nombres de planetas. O sea, estamos viendo aquí Urano, y en el norte sí que hubo otro, lo, lo comentábamos eh, Tony y yo antes de, de comenzar la grabación, que sí que hubo otro, otra, otro de estos ataques, eh, un ataque eh, que se llamó Operación Marte sobre el Noveno Ejército en el Grupo de Ejércitos Centro. Y este ataque lo que hizo, indirectamente, aunque era un ataque, pues eso, eh, también para intentar eliminar un saliente alemán, lo que, lo que hizo fue confundir muchísimo a los alemanes, porque claro, no creían capaces al ejército soviético de realizar dos ataques de ese tipo a la vez, o sea, uno en el, en el grupo ejército centro y otro en el grupo ejército sur. Y claro, hablando un poco de este gran plan cósmico soviético, lo que pretendían era eso, o sea, un, una operación Marte al norte. Y luego, seguida por una operación Júpiter que destruyera al grupo de ejércitos norte y luego, eh, en lo que sería en la zona sur, la operación Urano para, para, digamos, cercar al grupo de ejército, al sexto ejército, al grupo de ejércitos B. Y luego, otra gran operación llamada Saturno que cercará al grupo de ejércitos A y destruirá todo el, el digamos, el, el grupo de ejércitos alemán del sur. O sea que, fíjate, la, en esta fase de la guerra, la, la ambición de, de la Stapska, del alto mando soviético, para destruir al ejército alemán, ¿eh? Hombre, lo tenían a la mano, lo, no hay más que ver lo que pasó. O sea, o sea que la ocasión era buena, lo tenían fijado en un sitio y, y, y han, vieron puntos débiles, pues oye, yo creo que sí que. Pero el, el ejército soviético mmm, sí, fue bastante osado, como tú dices. Bueno, mmm, si queréis, seguimos avanzando. Mmm, ¿Te parece, Tony? Te, te hemos interrumpido. Han. Eh... Pues sí, han contactado, han cercado, ya han cerrado el cerco y ¿qué va a pasar ahora, Tony? Ahora el mando estratégico alemán, el overcomando, se encuentra con un problema y es que tiene el sexto ejército copado. Y evidentemente la idea inicial sería rescatarlo y para eso ponen... Aparece en el escenario una de los de las, de las mentes quizá más importantes de la Wehrmacht, o al menos la. de la que más nos ha vendido que era importante, que es el mariscal de campo von Manstein. Que Von Manstein el, coge el mando del llamado grupo de ejércitos del Don, que son todas las fuerzas que están agrupadas en esta zona, y plantea una operación de para rescatar al sexto ejército, que es la llamada Operación Wintergewitter. Entonces el plan inicial no es atacar donde el saliente esté más cercano al, al, al que es el alemán, donde está acopado sexto ejército, sino que atacan un poco más al sur. Se hace se, pon, se envía allí al cuarto ejército panzer del general Hoth para que mire de conseguir liberar al, al sexto ejército. Por otro lado, Einstein va insistiendo pues que bueno él tiene que poner de su parte, él pone de su parte todos los medios disponibles del grupo de ejércitos Don. Pero también desde el sexto ejército se ha de plantear una operación de salida de la ciudad para reencontrarse con las fuerzas de este cuarto ejército panzer Y poder así recomponer el frente A lo cual Hitler eh, se niega totalmente Evidentemente pues ya tiene, tiene una cabeza de puente en Stalingrado Y para qué tiene que renunciar a ella si al fondo pues, tiene la mejor arma panzer del mundo para poder volver a abrir a, a conectar las líneas alemanas allí. Eso también desde la propia bolsa también hay bastantes oficiales que van abogando por ello, pero, pero Paulus eh, dice que no, él sigue las órdenes del Führer y si el Führer ordena que resistan, pues ellos han de resistir. Llega al punto que hay hasta discusiones en el propio, entre los propios comandantes de cuerpo de ejército. Eh, el general Erwin Janneke le dice que si, si von Regenau estuviera al mando, él, se, él hubiera abandonado Stalingrado, a lo que Paulus, que como hemos comentado antes, la comparación le molestaba mucho, pues decía que él no era Reichenau que él era Paulus y que se quedaban allí. Entonces, bueno, el, el ataque este alemán empieza hacia el 26 de noviembre, bueno, perdón, el 26 de noviembre es cuando llega... Empieza entre el 12 al 23 de diciembre, eh, consiguen algunos primeros éxitos, acortan bastante la distancia que quedaba respecto al sexto ejército, pero llega a un punto en el que, que es ya, como si dijéramos, la, la marca más alta de la marea. Están a unos pocos kilómetros de allí del sexto ejército, pero están detenidos y es más, posteriormente hay contraataques del propio ejército soviético que los hacen volver prácticamente al punto de partida. Mientras todo esto tiene lugar, a ver, podría decirse, pretextarse, que quizá Von Manstein podría haber contado con más medios, pero es que en el frente más al norte, donde estaba el Octavo Ejército Italiano, pues tiene lugar la llamada Operación Pequeño Saturno, que prácticamente la comentamos en el Istocas de tropas de montaña, que deja al octavo ejército italiano totalmente destrozado y hace una, un 7 a las líneas alemanas. Con lo cual, pues podemos decir que una vez ya. Perdón, dentro de la operación de esta operación del pequeño Saturno hay un momento también decisivo que es que hasta entonces lo, los únicos suministros que llegan a Stalingrado pues llegan de vía aérea, o sea hay, como comentaba David hay ese momento más desafortunado de la lombace, que es cuando ante el problema estratégico de cómo se va a abastecer la, las tropas de Stalingrado pues Goering promete que la lombace será la que abastezca la ciudad o sea, ya tenían algunas experiencias previas y en su momento había habido una bolsa en Demiansk que el año anterior que ya había sido suministrada por la Luftwaffe con éxito y se empiezan a hacer números y por parte del Estado Mayor del Sexto Ejército se estima que se necesitaban suministrar unas 750 toneladas de suministros al día para que el Ejército, para el Sexto Ejército pueda seguir haciendo sus operaciones. Pero desde el Estado Mayor de la Luftwaffe, eh, contando los aviones de transporte disponibles y así solo se estima que se pueden proveer 200 toneladas, que Goering mira de hacer todo lo posible para que sean 500 toneladas, pero bueno, aún seguimos, es prácticamente dos terceras partes de lo que necesita el sexto ejército para estar operativo. Y entonces, bueno, durante la operación Pequeño Saturno eh, se ataca uno de los campos, bueno, dos campos aéreos que estaban en las líneas alemanas, o sea, no estaban dentro de la fortaleza Stalingrado, sino que estaban en el frente alemán que son los campos de Tatsinskaya y de Morozovsk. Perdón, sí, Morozovsk. En, uno de estos, en estos dos ataques, la Lupafe perderá 500 aviones de transporte y 2.000 tropas entre pilotos y otro personal necesitario, necesario perdón, para estas operaciones logísticas. Lo cual hace, pues, evidentemente que ya los esfuerzos para suministrar toda la bolsa de Stalingrado, pues, se vayan al traste. David, ¿quería comentar algo de esto? Bueno, bueno ahí... entre otras cosas que quieres comentar que es lo de la Machada, ¿no? De que se está deseando. Sí, sí, nada, pero aparte también de eh, complementar también lo que, lo que comenta Tony. O sea, estamos viendo en todas las operaciones, o sea, toda, todo lo que pudo hacer mal los alemanes, todo lo hicieron bien los rusos. O sea, aquí sí que es un momento en que lo, el, los rusos actuaron correctamente. Eh, hablamos, cuando hablaba Tony de pequeño Saturno, como el propio Stalin eh, baja un poco, rebaja su ambición, aconsejado por sus generales y en vez de intentar una operación que era inviable, que era para acercar a todos los ejércitos de, del Grupo A, que era la operación Saturno, la rebaja, y, y decidió hacer un pequeño Saturno para, eh, digamos, de, eh, romper ese, ese ataque contra, contra las tropas que cercan a Stalingrado y a la vez eh, dar ese golpe de gracia en, lo, en los aeródromos, por ejemplo, a las, que, que luego si queréis comentamos así un poco por encima la, las batallas, sobre todo la de Tantiscaya, que tuvo que ser espectacular con esas columnas de, de T-34 llegando sobre la pista aérea y, y los, intentando los los alemanes despegar todos los Junkers JU-52 que podían, pues para intentar salvarlos, mientras que los rusos directamente estaban jugando a, al tiro al plato con los aviones que despegaban. De hecho, hubo casos de T-34 que directamente se metieron en la pista y se chocaron contra los aviones, en plan de, pues si no te derribo a cañonazos, te derribo así. O sea, fue una, una cosa espectacular. Y bueno, lo que hablábamos de la machada es cuando, cuando se produce el cerco, eh, el Estado Mayor alemán, eh, reunido incrédulo por lo que había sucedido, Estaban diciendo, pero, pero vamos a ver ¿qué, qué podemos hacer. Hay un ejército entero cercado en Stalingrado, en lo que es la campaña estrella de la Wehrmacht este año, y vamos a ver cómo podemos gestionar esto. Y es ese momento cuando Gering dice que no se preocupen, que su Luftwaffe puede ser capaz de, de abastecer a todo el sexto ejército. Claro, todos se quedan flipando. Eh, los generales que habían estado en Rusia, que conocían el terreno, se quedaron todavía más flipando, diciendo cómo narices que es hacer despegar aviones de transporte en pleno invierno, porque sí, ya había llegado el, el invierno. O sea, toda esta operación ya transcurre en los, en los meses de, de noviembre y diciembre de, del año 42. O sea, estamos hablando que en, en esta zona de la estepa pasan o sea, grandes ventiscas y la mayoría de los días no había condiciones de vuelo. De hecho, la Luftwaffe lo da todo. O sea, hay un momento en que todo avión disponible es enviado a estos aeródromos para, pues, para hacer el, el puente aéreo con Stalingrado. <coughs> Perdón. Eh, digamos que manda además de los Junker Ju 52, que son estos los famosos trimotores. Que bueno, si alguien está interesado en el Museo del Aire de, de Madrid, hay, hay varios de ellos. O sea, es, un, es un avión además muy muy mítico de la de la Segunda Guerra Mundial. Eh, se, se transforman los Henkel G-111 Que eran bombarderos, se transforman en aviones de transporte Claro, pero esta transformación eh, Pues es lo que es, no pueden llevar la misma Carga que un Junker, que es un avión de carga Puro, eh, se envían también lo, Los focke wolf los Condor Que son aviones mmm, que se utilizaban Normalmente en el Atlántico para patrullas eh, Anticonvoy y que son enviados también como cargueros Estos cargueros tienen un problema Es que son muy lentos Eran víctimas muy fáciles de, de la Fuerza Aérea Soviética Y también se enviaron a aviones como el Junker y 86 Que eran aviones de entrenamiento O sea, se envió todo lo que podía cargar a la zona Para intentar llevar a cabo un puente aéreo Un puente aéreo que al final pues Tenía las limitaciones que tenía Y lo único que hizo fue, fue alargar la agonía Y, y bueno, y, y simplemente así como anécdota Decir que uno de los generales del Estado Mayor de Hitler en solidaridad con Stalingrado, pues redujo su, su dieta eh, diaria a lo mismo que, que, que comían en Stalingrado y que el hombre en una semana, vamos, adelgazó lo que no adelgazó nunca. Y, y con esto también se bromeaba muchísimo cada vez que, que Gorin decía alguna bravata en plan de estamos abasteciendo Stalingrado, que debería ir al, al festún, al cerco, a la fortaleza de Stalingrado para bajar un poco su figura. Sí, porque estaba bien gordito. <laughs> sí, sí, o sea, simplemente pues para ver lo que, digamos, ese, ese punto de irrealidad que había ya entre el alto mando alemán y las tropas que, que había en el frente. Podemos hacer un poco de demagogia y decir que todo ese puente aéreo que desarrolló, que fue importante, pero claro que fue, que era a todas luces insuficiente, puso todo lo que, como has dicho, puso toda la carne del asador, que hombre, lo podrían haber utilizado para ir evacuando los que, los que estaban allí. A ver, evacuaban heridos y sobre todo especialistas, claro. gente muy necesaria. Pero es que eh, Hitler estaba tan obsesionado con la ciudad que es que prohibió que, que el ejército se moviera, dijo que se pusiera en, en posición de erizo sí. que la próxima primavera lo rescataba. Claro, era una irrealidad total, dice, si no le estamos ni, no puede ni ser abastecido. Sí, o sea, ya, ya. Rescatar? Y, y, como, y como ha dicho Tony, eh, la operación de Bombasting pues no había. Claro. No había funcionado, si eso ya, si, si ya se había hecho un intento pues, y no se había podido hacer, no tenía mucha más fuerza la más para, es que para la aquello. Es este ejército, mm. yo por lo que he estado recopilando y tal, realmente, realmente Sudo pudo haber roto el cerco los dos o tres primeros días, que es cuando podía tener combustible y munición suficiente para, para hacer un gran ataque masivo y reunirse con sus líneas. De hecho, Paulus su instinto era decir, Jolín, vamos a salir de aquí, vamos a reunirnos con nuestras líneas y fuera. Pero realmente, o sea, esa indecisión, ese de decir, bueno, sí, ¿qué pasa? Que el cerco va a ser temporal, que va a venir Manstein, que en ese momento ya tenía un gran aura en el ejército alemán Y va a crear un corredor, porque ojo, eh, Manstein eh, le habían dado orden de crear un corredor O sea, no de rescatar al sexto ejército, de llegar, intentar eh, abrirlo para que pudiera salir el sexto ejército y unirse con las tropas alemanas Sino crear un corredor para que entraran suministros y seguir luchando o sea, era una irrealidad total. O sea, el sexto ejército en ese momento estaba cao y según fueron pasando las semanas, ya ha empezado a haber, pues eso, las primeras muertes incluso por hambre. O sea, si imaginemos, dentro del cerco, los primeros que lo sufrieron fueron los propios prisioneros rusos de los alemanes, que claro, si ya había pocas raciones para los alemanes, pues fíjate, los prisioneros rusos, que hubo hasta casos de canibalismo, como decía Tony, estaban en jaulas en la estepa y realmente pues es que no recibían nada de comida. Y claro, esto luego, cuando los rusos empezaron a reducir el, el cerco, pues se encuentran con este panorama, y claro, se, se vengaron, pero vienen los prisioneros alemanes. Y luego, pues eso, también vemos tropas rumanas eh, integradas con las alemanas, pues que también sufrieron mucho más que los alemanes, porque tampoco le daban las mismas raciones. A los rusos que luchaban con los alemanes. O sea, incluso nos encontramos en el cerco a una pobre, un pobre grupo motorizado italiano que había ido a Stalingrado a recoger pues maderas y resto de, de la batalla pues para construir sus búnkeres y pasar el invierno, pues que le la operación de cerco le escogió y los pobres italianos pues se quedaron ahí en Stalingrado. Vaya panorama. Tony Bueno, iba a comentar que el, el general que del tema de las raciones de, de Stalingrado, que era el general Hans Valentin Hub que era un hombre, era todo un personajazo, o sea, era un hombre que había quedado manco, al cual a sus su bueno, sus, las, sus subordinados le llamaban Der Mensch, que venía a ser como el hombre o el ser humano, pues era dentro del de generalato lo que se podía considerar una persona. Y que. Esto estuvo enviado ojo, ojo, ojo con lo que dices, eh. O sea, le llamaban el ser humano, porque <laughs> la relación con el resto debía ser totalmente distinta, ¿no? Con el resto de los soldados respecto a la oficialidad, ¿no? A la alta oficialidad. O sea, que a este le llamaban el ser humano, o sea, como este es como un igual, así que le vamos a llamar el ser humano. O sea, los demás debían ser como <laughs> esas cosas que nos miran por encima del hombro. Sí, no se les tenía mucho cariño y algún soldado... Hasta tuvo su pequeño momento de gloria eh, cuando uno de los generales al mando de, de, de uno de los cuerpos de ejército alemán del 51, el eh, general Walter von Seydlitz-Kurbach, cuando ve que la situación, que de Paulus no hace nada, que se queda quieto, que no hay ninguna posibilidad de liberación y así, se pasa con todo su estado mayor a los rusos. Y ese pase, este, esta transición la hace bajo los tiros de sus soldados, que imagino que tuvieron la oportunidad, el sueño de muchos soldados de poder tener a, a su propio general allí en el punto de mira. <laughs> o sea, o sea, me estás diciendo que un, que un alto oficial que estaba allí, eh, cuando ve que Von Paulus no va a hacer nada por ayudar para, para escapar del cerco, cuando se está produciendo la, la operación de bombasten y todo esto. Eh, coge y se pasa directamente a los rusos, dice, bueno, aquí vamos a morir todos, así que me, paso de, me cambio de bando. Y, y los propios soldados aprovechan y dicen, vamos a matarlo. <laughs> Porque, dice, bueno, con esta excusa ya a, a hacemos justicia con este tío que nos ha tratado como, como perros, ¿no? O algo así. Hombre, Pero... nunca, nunca sienta bien que, que tus jefes deserten. Pero bueno, y si tiene la excusa poco, para darle. Sino el componente social del ejército alemán, porque también estamos hablando de que Hitler, por ejemplo, siempre tenía más predilección por von Paulus, por su origen social, por Paulus, perdón, porque eran, era un, digamos, un soldado hecho a sí mismo que no venía de la clase alta prusiana, era de, de la zona occidental de Baden-Baden y demás. Y entonces, claro, esta, estos cuerpos de oficiales, además, eh, eran como más requeridos por, por el Führer, eran mucho más más fieles a él, están más politizados que lo que eran los estamentos prusianos, como Seiliz, o, o como otros generales pues, que venían de, de esa tradición prusiana de, de soldados, pues que realmente despreciaban a, a Hitler como, como militar y que él lo sabía. O sea, también tenemos aquí, y es muy común en la Segunda Guerra Mundial, ese componente social de, la, de las clases sociales en el ejército, ¿eh? o sea, que, que es que tenemos un poquito de todo. Los, normalmente los soldados o los cuerpos más Nazificados o eran los que venían de las clases más, más bajas, de los hombres que se habían Hecho a sí mismos y demás, de las, de las Grandes ciudades y demás, mientras que Que de la, digamos Los, 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 los no, la gente Noble y demás o de eh, o de alta cuna del ejército eran, pues eso, era más la típica nobleza europea que estaban de acuerdo con Hitler en sus ideas políticas de que Alemania tenía que ser por encima de todo, pero tenía que ser dirigido todo por ellos. No, no llevaba muy bien que, que pues eso, que, que fuera Hitler una revista en el ejército y que, y que controlara las operaciones militares. Y, es que, y Seilitz era uno de estos y realmente, o sea, lo que quería era desobedecer a Hitler y romper el cerco. Bueno, y que tenía este bastante Schindler, sentido. Se les llega al punto de posteriormente, bueno, cuando los soviéticos lo capturen y así, posteriormente, pues funda el, 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 la, la Federación de Oficiales Alemanes, una organización pro soviética dentro del ejército alemán y hasta en, con la idea de crear un cuerpo de ejército alemán al servicio ru, soviético. Un, poco no las pero shelly, sí. Sí, un poco, a ver, no, no era ningún innovador. O sea, hay el tema de las guerras, en las guerras napoleónicas en Tagenrock, que un, el cuerpo expedicionario prusiano al servicio de Napoleón desobedece las órdenes del rey de Prusia y se pone al servicio del zar de Rusia en un, en lo que sea, en un gesto a favor del, del pueblo alemán. Uh -huh. O sea, no olvidemos que estas cosas, pues no es que suceda de repente, oh me cambio de bando. No, hay también un cierto componente de tradición e historia. La tradición es muy importante dentro de ese, de ese cuerpo, de, de esa casta y no en el sentido peyorativo, de oficiales prusianos, porque bueno, tú, lo que decíamos, uno de los antepasados de Sedlitz había sido un general de Federico el Grande. Uh -huh. Que además, es que era un apellido con mucho regambre, ¿eh? o sea, por ejemplo, el Seilitz aparece en la Primera Guerra Mundial como uno de los cruceros de batalla de, de la Armada Alemana, o sea, siempre, digamos que, que es un apellido con mucha tradición y, y vamos, que, que Seilitz se pasó a los soviéticos fue un golpe muy duro para Hitler, o sea, de hecho, acabó, acabó al final juzgándolo por traición, eh, pues eso, eh, todas sus posesiones fueron confiscadas, al final, pues eso, se, tuvo venganza sobre su familia. Bueno, eh, os parece que avancemos? Venga, venga. Bueno, tenemos al, e al ejército rodeado. Bueno, eh, han intentado eh, rescatarles, eh, no lo han conseguido. Hay oficiales que se han pasado de bando. Eh, bueno, ¿qué nos queda ya? Porque vamos, ya poco no vamos, ya poquito. Ya no, no sé, sí, ya son, ya estamos entrando al no, a la crónica de, de una de la, de la muerte anunciada, ¿no? Eh, por ahora ya los soviéticos con Stalingrado rodeado montan la llamada Operación Anillo y en este caso la idea del ataque no es dar tanto énfasis a la propia infantería sino hemos comentado bueno, darle énfasis a la artillería hemos comentado antes a la diosa de la guerra soviética y es en las diferentes operaciones que van haciendo para ir eh, eh, haciendo más pequeño el cerco o poner primero grandes bombardeos de artillería. Y posteriormente, pues que bueno, la infantería ya ocupe los restos. Normalmente están ocupados por gente que ya, ya pocas ganas de combatir tiene. Y durante esta operación Anillo también tiene lugar por parte de los alemanes, pues, como ha comentado David, la evacuación de, de personal especializado y de heridos dentro del cerco alemán, los diferentes aeródromos, que, bueno, han pasado con nombres eh, importantes en la historia como Pitomnik. He encontrado una cifra que durante la campaña fueron evacuados unos 30.000 heridos y unos 7.000 especialistas. Hemos comentado de gente de unidades Panzer, gente de mandos de infantería, para posteriormente y con sus conocimientos poder volver a, a, a instalar, a restaurar las divisiones que, que parece que queda claro ya que se perderán esta batalla y que veremos pues, posteriormente unidades como como la que he comentado antes, la, como comenté al principio, la Hochschul-Deutschmeister, la 44 División de Infantería, que en muchos de sus cuadros medios son evacuados de Stalingrado para posteriormente volver a reformar la división, esta vez con el título de la Reichsgrenadier División, y la veremos en un escenario muy parecido en Montecasino, aplicando los conocimientos prácticos que aprendieron de allí de Stalingrado. Como casi todo, vamos, si tienes, vamos, que si tienes una especialidad y eres útil, salvas el pellejo, pero si eres un, un pobre soldado sin más instrucción, pues. O utilidad, pues ya sabes a dónde. cuál es tu destino. No, hasta incluso cuando se detectan casos de. de soldados que se han herido a sí mismos. Para mirar de ser evacuados como heridos, porque, bueno, evidentemente, si no se les deja morir allí mismo congelados, pues se les ejecuta en el mismo lugar. Y hay historias también, a veces, quizá desde dentro de las memorias alemanas, pues quizá con un pelín peyorativas hacia los aliados, que es como el caso: dentro de las unidades alemanas había una, un regimiento croata de infantería, o sea, eran soldados croatas luchando dentro de la Wehrmacht. Y hay la historia de que en uno de los últimos aviones fueron evacuados los oficiales croatas, un poco con la idea de, de volver a de aplicar sus conocimientos en el frente yugoslavo, pero tanto ellos como todas sus queridas, que claro, muchos alemanes iban diciendo, bueno, ¿y esto, y esto qué es? <laughs> Sí, sí, las amantes que pintan las amantes aquí. ¿No? El asunto es que, claro, los alemanes cuando se temían que lo que iba a pasar, y claro, lo primero que, que intenta decir, madre mía, las mujeres hay que sacarlas de aquí, y sacaron a muchísimas enfermeras alemanas. Que Los croatas decían, ¿qué hacemos con nuestras amantes? Y parece ser que las hicieron pasar por enfermeras, no con lo del todo, pero al final un yo que sé, unos tejemanejes, imagínate lo que, lo que harían, que al final acabaron la, las señoritas montadas en los aviones. Todo esto, una carrera contra el reloj, porque era cuestión de tiempo que cayeran los aeródromos. Bueno, y el cerco también hay que, hay que ver cómo, cómo se formó, porque si, si nos hacemos una idea, las tropas eh, puras de combate están en la zona de Stalingrado, que, ojo, Stalingrado, claro, estamos, la hemos dejado ahí con el tercer ataque alemán, el 62 ejército, casi con un pie en el Volga, cuando de pronto se produce urano. El 62 ejército, que estaba al borde de la aniquilación, de pronto se encuentra que forma parte de un cerco gigante. O sea, la situación es. Vamos, ¿quién? O sea, bueno, es como, es como el, el cerco de Alesia, ¿no? Tienes ahí a unos cercados eh, por unos eh, alemanes que a su vez son cercados por otros. Sí. Claro, es como una cosa un poco. Y claro, eh, se comentan así, un poco como anécdota: y claro, los rusos y los alemanes cada noche, cuando había una pausa de los combates empezaban como a insultarse unos a otros, el plan de los alemanes, bueno, que esta noche cenáis de, de, en, en el fondo del Volga, no sé qué, y los otros, sí, no sé qué, con tu madre, bueno. Entonces, dice que esa noche, claro, los rusos empiezan con su perorata de insultos y que de pronto el frente alemán solo se, se, no se escucha nada, solo se, se escucha silencio, y es que se está viendo que la situación ahí iba a cambiar. Uh -huh. y, y nada, y, y simplemente lo último, decir un poco también la formación del cerco, y es que las unidades que se encontraban en la zona de Estepa, habíamos eh, visto que, que las unidades puramente combativas están en la zona de Stalingrado, en la Estepa, pues muchas de las unidades estaban formadas pues, por los restos de, de, de apoyo, o sea, de, de lo que serían cocineros, mecánicos y demás, las, las unidades de apoyo de, del sexto ejército y que en el ataque soviético habían perdido sus búnkeres y sus posiciones de para pasar el invierno y que se encontraron pues, en la estepa con un frío tremendo el suelo congelado intentando cavar trincheras que no podían o sea, la, la situación fue, fue horrible, de hecho las, las divisiones más afortunadas fueron aquellas que mantuvieron digamos, el, el terreno donde se encontraban al principio y pudieron mantener esta, estas redes de, de búnkeres y demás donde por lo menos podían tener una mínima comodidad uh -huh. Te voy a dar paso, Tony, pero no me resisto a contar ya que hemos hablado de gente que se pasa al otro lado y todo esto. Pues había alemanes que pues que eran eh, procomunistas y tal, y los utilizaban como propaganda eh, para hacer propaganda allí en el, en, el, en el cerco de Stalingrado y les, les, les intimaban ¿no? a, a que se rindieran. A los alemanes así, les, les gritaban así, no sé si con megáfonos o cómo, pero vamos, estaban ahí, pim, pam, todo el rato machaconamente, en plan, eh, rendíos, eh, salvaréis vuestras vidas. Y luego lo, lo que decían era, continuamente de esta manera machacona, Stalingrado, fosa común, Stalingrado, fosa común, o sea, como diciendo, de aquí no se va a escapar nadie si no rendís. Y también la sí, leyenda de 34 treinta y que llevaba un, arrastrando un trineo con un, con un tocadisco con una grabación que, que iba con un tango un tango fúnebre que iba la música sonando y, y justo cada siete segundos decía tum, tum, tum", cada siete segundos muere un alemán en stalingrado y seguía la música y básicamente claro, eso les deprimía un montón a los, a los soldados alemanes y la guerra de propaganda también fue terrorífica en fin eh, tony que te tenía que dar paso. Bueno, vemos cada vez la tragedia llegando a su último acto y, y prácticamente llega el 24 de enero, que es cuando el último aeródromo alemán que traía suministro es ocupado. Y esa fecha, Paulus pide a Hitler la autorización para rendirse. Evidentemente, Hitler se niega, eh, dice que el sexto ejército ha de resistir allí hasta que llegue este supuesto refuerzo y puedan volver a las líneas, bueno, y las líneas alemanas vuelvan a estar en, en Stalingrado. Y también es cuando le hace ya el, el regalo envenenado, el marrón, que es ascender a Paulus a mariscal de campo, porque ha habido una tradición dentro del ejército alemán y es que ningún mariscal de campo alemán se había rendido nunca. Pero bueno... Era, evidentemente... era como para decirle, bueno, eh, te asciendo pero te, te tienes que te tienes que suicidar. Todo, todo honor es que... tiene su... Bueno, yo creo que más que la idea de suicidarse es que resistirá allí hasta el final, o sea, sí. Hace un poco lo que digo, el regalo envenenado, o sea, todo siendo un poco paralismo friki el principio padre de Peter Parker, de todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues si sí, ahora eres mariscal de campo, pero tu responsabilidad es que has de, has de resistir Stalingrado hasta el último hombre. Hasta bueno, pero no. veremos, veremos que no. No, realmente el 31 de enero ya envía emisarios a Paulus a las líneas soviéticas ofreciendo su rendición y en ese momento, bueno, habían dos bolsas ahí en Stalingrado, o sea, había una en el centro de la ciudad que era la que mandaba a Paulus y luego había otra más al norte, al sector de las fábricas, que la manda el, el general Strecker. La de Paulus se rinde el 31 de enero y la de Strecker resistirá a todo un bombardeo de artillería posterior y así, pero se rendirá hasta. se rendirá el 2 de febrero. De momento yo he encontrado por las listas que tras la, eh, Este que es el de Stalingrado, quedan 91.000 prisioneros alemanes, aunque también he encontrado otras fuentes que hablan de 123.000 prisioneros, con 24 generales y 2.000 oficiales. Pues, ¿Cuántos repítelos? O sea, estamos hablando de una horquilla de, de entre 91.000 y 123.000 prisioneros y concretamente, uh -huh. bueno, pues lo he dicho, 24 generales y 2.000 oficiales. Que era mucho más del cálculo que tenían hecho los. los eh, soviéticos, ¿no? Realmente los rusos no, no esperaban que hubieran tantos. Eh, y botín. bueno, eh, eh, sí, no, y además eh, en eso a lo mejor es una excusa para lo que va a suceder después con ellos, eh, porque claro, ponen la excusa de que no. Que no esperaban tantos y que no estaban preparados para, para, pues, para mantener a tanto, tanto hombre. Eh, David, no sé si querías apuntar algo de esto. Sí, un poco hablando de la reducción del, del cerco, lo comentaba Tony, la, la gran tragedia que fue, y viendo que ya estaban solos, de que no les iban a ayudar, y como a poco, poco a poco, los siete ejércitos que cercaban a, el, al sexto ejército, pues fueron reduciendo. Y, pues no sé, hay, hay multitud de, de testimonios pues, de las huidas de primero de del aeródromo de, de Pitomkin y, y luego de Gunrak, pues donde pues había pilas enteras de, de soldados heridos que eran dejados allí eh, se habla de la crueldad de los rusos con los, con los prisioneros que tomaban, que los ejecutaban y esto claro, esto es como todo, o sea puede, hay parte de realidad y parte que no o sea, normalmente las unidades de combate rusas si veían un, un hospital lleno de heridos, lo que solían hacer era pasar de ahí, o sea, no pasan, dicen ni siquiera, no, no dicen que se las arreglen solos, normalmente claro Imagínate en un cerco con carencia de todo tipo, pues esos soldados simplemente morían y, pues, y otras veces sí que se cebaban y atacaban o lanzaban granadas a, a, esta, a estos hospitales y, y mataban a los heridos. O sea, hacía un poco de todo, pues como hacían los alemanes. La verdad es que la crueldad era, era tremenda. Las escenas que se vivieron en Stalingrado fueron, fueron horribles. O sea, se decían que las carreteras, pues que normalmente lo que hicieron en el cerco fue desde la estepa y retrocediendo hacia la ciudad. Y, y las carreteras pues, que dirigían a Stalingrado pues estaban pues, salpicadas de muertos, de guidos arrastrándose y todo esto pues con la, las ventiscas de invierno. O sea, la, la situación tuvo que ser dantesca. Uh -huh. Y todo y, esto que estamos hablando, fijaos, eh, en la, durante los combates ahí en Stalingrado, todo esto, los soldados ahí viviendo, etcétera, etcétera, pero la población también estaba allí. <laughs> es que es una historia tremenda y la gente buscando comida y, y luego... Luego sí que lo no. comentamos, pero sí que no, no, no. fue un tema. Y nada, y luego decir que uno de los momentos más emotivos de, de la reducción del cerco fue cuando cerca de Mamayuz Curgan, de, de la colina esta que hemos hablado, que fue un auténtico matadero, un cementerio ahí de, de divisiones se pues encontraron los restos de la, de la 13 División, esta que hablamos que fue una de las primeras que se envió a Stalingrado de refuerzo, con las fuerzas de, del cerco, que fue como en plan de, de Stalingrado ya está salvada, y es donde realmente se, se, se dividieron las dos bolsas, al norte y al sur de la ciudad, y bueno, a, a Paulus se rindió en el sur, como ha dicho Tony, en el norte estuvieron esos grandes combates finales de los alemanes en, en la fábrica de, de tractores. Que fue como el único punto de ya, el último punto de resistencia donde los T-34 directamente entraron y, y machacaron a los, los pobres los pocos alemanes que, que quedaban en la ciudad. Fue así algo como le como, ese momento mítico de, de la última resistencia alemana a orillas del Volga. En fin, Tony, yo bueno, hacer énfasis en la cifra de bajas, que como hemos comentado, en principio de embolsados, 260.000 tropas del eje y se toman entre 91 y 123 mil prisioneros. O sea, estamos hablando de más del 50% de población, bueno, de, de, de bajas allí. Y sobre el tema de civiles, encontré unas cifras bastante interesantes sobre los diferentes distritos obreros. Si, ¿no? en, si antes de la batalla, en los diferentes distritos, pues nos movíamos en horquillas de entre 50 a 55 mil habitantes. En, para el 16 de febrero de 1943, la población del distrito Tractorozabotsky, el de la fábrica de tractores, había descendido a 150 personas. En Barrikady quedaban 76 habitantes y en Krasnoktyabriezh, en la Octubre Rojo, eh, 50. Hagámonos la idea de lo que es tener que reconstruir una ciudad así. Y muchos me parecen ¿eh? para lo que hubo allí. Sí, 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 sí. sí. Decir que, que, que hubo canibalismo, se ha hablado de canibalismo, lo hemos comentado, en eh, prisioneros rusos pues, que, que no les alimentaban. Pero en la propia ciudad se dio canibalismo. O sea, eh, empezaron comiéndose los caballos, los perros, los gatos y terminaron comiéndose pues eh, de los cadáveres eh, por las nalgas. De hecho, hubo, hubo, por ejemplo, el caso de una mini pequeña ciudad subterránea en las orillas del, digamos, del, del río Saritsa, en, en lo que serían los barrancos, donde había población civil, sobre todo pues, mujeres y niños que no habían sido evacuados a tiempo y que estaban allí escondidos, un poco en la batalla. Y los niños sí que fueron utilizados, además, por ambos bandos. Aquí ven, enemigo a las puertas, vemos ese momento, no sé si os acordáis de la película, el niño este que iba de un lado para otro y tal. Pues eso sí que está basado en, en los niños de Stalingrado que muchas veces se han utilizado tanto por los rusos para obtener información de las filas alemanas como por los alemanes pues por ejemplo para labores para conseguir agua fresca por ejemplo orillas del Volga donde los niños se deslizaban llegaban a la orilla del río cogían agua y demás y estos niños eh, eran utilizados porque al ser tan pequeños se podían deslizar muy muy fácilmente entre las ruinas de la ciudad o sea fíjate al el, 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 el grado de de, no sé, de, de deshumanización que llegó, llegó esta batalla. Uh -huh. Y estos en niños fin. quedaron todos traumatizados y se daba la cifra de aproximadamente 950 niños que se encontraron al final de la batalla. Y que muy poquitos de ellos, prácticamente 5 o 6, pudieron, pudieron reencontrarse con sus padres. Y acabaron todos en, en orfanatos y demás, pues traumatizados. Uh -huh. Terrible, ¿eh? En fin... Um... No sé si queréis comentar algo más del balance. Bueno, mmm, podemos hacer un balance. Bueno, balance conclusión eh, de cómo queda cada uno. Mm. Sí. Podemos de cómo quedan Paulus y Chuikov. O sea, Paulus queda con, un, con unos tics tremendos en la cara de la presión y, y todo lo que había sí, sucedido. Y Chuikov con bueno, estemas en las manos. O sea, los dos suben tanta presión que estaban enfermos. Sí, sí, lo somatizaron. No, bueno, Paulus tenía una presión brutal por parte de los. Bueno, pues, eh, eh, Chikov. Por supuesto, de la tensión de la batalla, de, de resistir a toda costa, por, por, por la importancia de, de, de la labor que tenía. Y Paulus, eh, la presión de Hitler, la presión de lo que iba a ser la historia no sobre él, la presión de sus oficiales, del sufrimiento de sus soldados, en fin. Es que <laughs> Terrible, la batalla ¿no? estrella en esos momentos, en, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, en esos momentos, y yo creo que de, de toda la guerra, o sea, fue un, un... momento que, que de ahí dependía todo. Hay, un, eh, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Eh, fue cuando... Eh, bueno, siempre te ponen ahí cómo era la propaganda en ¿eh? la Alemania nazi. Pues sí, siempre Rimon Bate, Stalingrado y tal. Y te dan datos y detalles y no sé qué. Y poco a poco ya empiezan a, a no dar tantos datos y dejan de nombrar la ciudad cuando se está poniendo la cosa chunga, ¿no? Y, y eso ya va mostrando que las cosas no son tan guays. Es que lo de la propaganda alemana con Stalingrado fue una locura, porque prácticamente en septiembre estaban los periódicos anunciando que, que su toma era inminente. Uh -huh. Cuando fue el circuito y tal, hubo como un ocultamiento informativo, pero claro, no pudieron evitar que, que la pues 300.000 personas de se estaban a la medida. De claro. hecho, hablándose un poco de detalles, se dio el caso incluso cuando hablamos del cerco, que muchos de los soldados que habían estado de permiso por, por Navidad y tal para ir a ver a sus familias a Alemania, cuando que habían quedado fuera del cerco, fueron eh, reintroducidos en el cerco por los aviones. O sea, eh, soldados que habían quedado fuera, que en un principio, pues habían formado parte de otras unidades y tal, se les envió con sus camaradas otra vez al cerco. O sea, que, que fíjate qué situación. Y claro, todo esto lo que hizo fue propagar un poco la, la idea de que está de que de que la ciudad de Stalingrado había, había vivido un suceso muy gordo. Y bueno, pues según hemos, eh, hemos contado cómo se desarrollaron los hechos, la propaganda alemana fue, fue adaptándose. Y Goebbels aquí fue el gran maestro propagandista y al final convirtió en Stalingrado como en el hecho de armas más importante de Alemania, el gran sacrificio, algo así como, como sería una gran numancia. o... O masadas, sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, lo que sería el, el gran hecho de armas de, de, del ejército alemán y, y cómo aguantaron hasta el último hombre y, y demás. Y claro, cuando se rindió Paulus, la, pues, la bofetada a Hitler y al régimen alemán fue tremenda, ¿no? porque ellos esperaban que, que esto se desarrollara como pues, una gran tragedia a nivel unga. No, pero eh, vamos a ver, es que no se podía ocultar la verdad de lo que estaba pasando allí. 300.000 personas mm, tienen sus familias y eso se multiplica, o sea, calcula, eh, no lo podían ocultar a la sociedad alemana. Y yo creo que ahí el régimen sí que empezó a sufrir bastante. Eh, Tony. El punto más para, de mayor paroxismo a la propaganda alemana fue el mensaje de Navidad, desde Stalingrado, en las Navidades del, del 42, que es que el mensaje no se emitió desde Stalingrado, se emitió desde unos estudios en Berlín por parte de unos actores. Y claro, Ajá. estaba la gente dentro del, del, del Kessel, de la Fortaleza de Stalingrado, escuchando el mensaje diciendo: ¿pero esto, estos qué son? ¿Estos quiénes son? <laughs> Sí, 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 sí. Y además van, era un mensaje que, que iba en plan. Oye, eh, los que están en Brest, los de los que están en la base de no sé dónde, los que están en no sé dónde, eh, y van y van conectando con todas las tropas alemanas que están repartidas ¿no? por, 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 por donde estaban combatiendo, ¿no? Y llegan a Stalingrado y contestan, y es como, ¿qué narices está pasando? Sí, sí, sí. Eh, eh, vamos, es, lo podéis escuchar, ¿eh? El audio está por ahí. O sea que, que es muy impresionante. En fin. Bueno, no sé qué, qué más eh, conclusiones podemos decir. Eh, podemos decir que aquí ya la cosa va cuesta abajo. ¿Realmente es un punto de inflexión? ¿Cómo Yo lo veis, sí, vosotros? Prácticamente de hasta. Sí que siempre Kursk ha sido más publicitado, quizá, como un como el punto ya en que de no más va de capa caída, eh, pero ya en Stalingrado ya es un poco el principio del fin, ¿no? Mm. En Stalingrado se perdieron divisiones muy, muy potentes. O sea, cuando se habla de la flor y la nata del ejército, yo no diría tanto que sean las mejores, pero eran muy, muy potentes. O sea, que, que tenían mucha experiencia, habían luchado contra lo mejor del ejército soviético, tenían una gran trayectoria y fue una pérdida muy, muy importante. Y, y esto dañó mucho lo que fue la iniciativa de, de los alemanes pues, a la hora de de llevar a cabo otras operaciones. Claro, hablamos de Kursk, Kursk ya es como la última gran ofensiva alemana y, y fijaos cómo salió, o sea, yo creo que, que sí que fue un punto de inflexión en la guerra y sobre todo para los rusos, que por fin pudieron parar a los alemanes. Además les pararon de una manera bastante ingeniosa con esa operación Urano, que es lo que los alemanes no esperaban. No fue una derrota de hemos mantenido Stalingrado y las cosas se quedan así y el frente se se, digamos, se queda estático, sino que lograron rendir un ejército entero. Y como, como decía Tony, es que el botín fue tremendo. O sea, Stalin estaba eufórico con los, sus generales alemanes que había capturado. Madre mía. Eh, la verdad es que aquí yo creo que podríamos decir que eh, Stalin. Vamos, Stalingrado supone, pues. Eh, no solamente un. un, un eh, un punto de inflexión, sino que es que el ejército rojo se comporta, realmente empieza a combatir muy eficazmente, a pesar de que ya en Moscú les, en, pues les habían les habían parado los pies, pero a mucho a un alto precio, aquí ya prácticamente de tú a tú. Es decir, eh, y, y yo creo que desde entonces ya es que les. les pierden el miedo, ¿no? a los a los alemanes. No sé cómo lo veis. Además, se ve muy bien en sus tácticas. Cuando hacen la operación Urano, por ejemplo, vemos que que hacen, digamos que tienen un, un nivel de operacional muy alto o sea, las columnas de T-34, por ejemplo no se limitan a llegar al, al frente e intentar rodear o aniquilar a las tropas que hay allí, sino que empiezan a continuar van con zapadores agarrados a los carros, que cada vez que un carro pisa una mina o hay algún problema y tal, pues vuelven a abrir otra vía para que continúe la, la marcha y así llegar a su objetivo, o sea, ya estamos viendo que, que o sea, han estado luchando con los alemanes un año y han aprendido o sea, todos esos todas esas tácticas y demás y y a ser, digamos, una máquina de guerra eficaz y, y con un armamento que en muchos casos superaba al alemán. Bueno, ¿en qué momento crees que ya se sella el destino de Stalingrado? ¿Cuando se encuentran en el, el, el cómo se llama, el poblado de Sobieski? Sí, en Sobieski, yo creo que ahí ya es el punto... El, pesca, o sea, la el hecho de que ya los alemanes, el sexto ejército quede aislado y sin posibilidad de recibir refuerzos y así, yo eh, creo que es el momento que ya le sella el destino. Bueno, y también yo añadiría eh, el, la genialidad táctica de, de Sukov cuando, cuando Stalin le dijo que por qué no hacía el cerco más cerca de la ciudad. Y cuando dijo, no, 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 cuanto más lejos mejor, para que no acudieran las divisiones Panzer a, a, a repelerlo. Y eso hizo que el cerco fuera mucho más grande. Eh, imposibilitara, por ejemplo, que el sexto ejército en una maniobra rápida pudiera romperlo y, y unirse a sus líneas. O sea, es que... Desde pues, dentro, es que, ¿no? O sea, claro, de, las, que las unidades que estaban en la ciudad que claro. eh, tú, pudieran acudir a romper el cerco. Exactamente, lo hizo a la distancia precisa, o sea, fue un movimiento de precisión perfecto. Bueno, chicos, pues no sé si queréis añadir algo más, pero hemos terminado la guerra de... Bueno, la batalla, <laughs> casi una guerra. <laughs> casi una guerra, porque sí, casi, casi se decide ahí. Bueno, mmm, tremendo. Eh, impresionante la, esta batalla. Yo mmm, no la conocía y cuanto más me he adentrado, como me ha sucedido varias veces, más me ha dejado alucinado. Y hay un montón de testimonios, pero un montón, una montaña. Así que no sé. Si queréis añadir algo más, cerramos y empezamos con la bibliografía. Hombre, yo añadir eso que si a la, a la, a la gente que se aficiona a la historia le guste la Segunda Guerra Mundial, yo creo que, que tienen que empezar por esta batalla. Hay muchísima bibliografía muy buena y y a la gente, vamos, te va a apasionarte lo que, lo que fueron estos momentos de la guerra y, y realmente todos estos actos de heroísmo y demás que muchas veces parecen de película pero que, que se dieron en la realidad. Bueno, pues, ¿qué nos quedaba? La bibliografía que nos la trae Ediciones Platea. Bueno, vamos a ver. ¿Qué libros podemos traer para empezar? Eh, yo sé que esto es bastante extenso, así que venga, eh, aquí veo que está Stalingrado de Anthony Bibor, lo hemos mencionado varias veces. A ver, ¿quién quiere hablar de él? Bueno, pues yo más o menos es el, el libro que he utilizado para, para un poco. En, eh, meterme un poco así en la batalla, había leído ya hace tiempo, y es un libro. Bastante sencillo de leer, o sea, no es un libro que te hable de grandes movimientos tácticos y demás, sí que tiene mapas y tal, y te explica bastante bien las operaciones, pero pues es un libro de, de testimonios, de coge testimonios de primera mano, pues de, lo, de tanto el lado alemán como del ruso y, y, y te hace una idea de la, de la batalla de Stalingrado y además da también bastantes cifras y demás sobre, sobre la batalla que ocurrió. Yo creo que para acercarte a lo que sería. Eh, Stalingrado está muy muy bien. O sea, es un, es un libro bastante sencillo de leer y muy fácil de encontrar, y creo que es el libro donde aparece pues, ese Erwin eh, Koenig que en realidad era eh, como era Heinz Torvald. Creo que no, en el, en el libro de, de ¿En el este libro no no aparece el, ese, ese pasaje. Ese es en el libro de, de William Craig. Ah, en el siguiente, exactamente. Vale, vale. Bueno, pues ya que estamos eh, de William Craig, ¿qué pasa con él? Pues el libro de William Craig es también del mismo tipo que, que Vibur, es un libro pues basado totalmente en la batalla y demás, y también pues eso, tiene a lo mejor el, eh, ese componente que es ese, ese mito donde se basó la película Enemigo a las Puertas, que fue la, la gran lucha de, de francotiradores entre Sizer y, y este, este eh, eh, oficial alemán que llegó para aniquilarle, y toda esa, la mítica que había alrededor. Uh -huh. Eh, ...bueno, tenemos otro de... ...bueno, las memorias, estas yo creo que las ha traído... ...Tony... ...las sí, memorias de, mucho, de Zaitsev... ...no hace mucho la editorial crítica... ...trajo, tradujo del ruso a... a, a castellano... ...las memorias de Zaitsev... ...que conjuntamente responden al nombre de... ...Memorias de un francotirador en Stalingrado... Eso son todas las... ...las vivencias de Zaitsev... ...su experiencia como francotirador... ...allí en ese frente... Y hasta tiene lo dicho el capítulo este que bueno habla de, de su duelo con el mayor Kenig. Bueno, ahora viene un libro de, de ediciones Platea que se llama Operaciones Panzer, de Edhard Raus, y, y bueno, que además ya lo hemos tratado. O sea que en un, en un Instogas, y, y bueno, pues eh, no necesita mucha más presentación, pero la verdad es que son unas, pues podríamos decir que son unas memorias. Eh, de, de este táctico Panzer y que son muy muy recomendables Tony tú querías mencionar Bueno, aquí con el libro del General Raus podemos enriquecer un poco lo explicado sobre la operación Tormenta de Invierno de la Wintergewitter, el intento uh -huh. de, de liberar al sexto ejército de allí de Stalingrado Exactamente Bueno, y además traías también eh, dos eh, revistas Sí, concretamente los números 2 y 7 de la revista experta el número 2 que abarca las primeras fases y mitad de la batalla, y el número 7 que ya abarca desde pequeño, bueno, desde la operación Urano hasta el final de la bolsa. Yo, sobre todo, aparte de los artículos interesantes que tiene, que, bueno, me ha ayudado a apuntalar lo que recordaba de la batalla, sobre todo los mapas. O sea, hay una serie de mapas con fotografías de vista aérea. Donde ver los movimientos de tropa, que es que son una delicia de, de verlos. Tenemos también aquí un libro, eh, Desastre en Stalingrado, una historia alternativa de Peter Souras. Eh, a ver, cuéntanos. Bueno, no podía faltar mi pequeña pincelada de temas de historia alternativa, y what y puntos de divergencia. Y en este caso, eh, Peter Souras, que es un, actor, un autor bastante. Con bastante recorrido en el tema, eh, monta un escenario en el plan Blau, en el cual, pues tocando una serie de variables geopolíticas, eh, con bastante énfasis en el tema de los convoys de préstamo y arriendo y otras mariposas más que vuelan en el escenario, monta una batalla de Stalingrado bastante diferente a la que hemos comentado. Qué bonito. En fin, para que se quiera entrar y el famoso documental que en este caso, pues podemos decir que es bastante interesante, ¿m? a diferencia de otras veces que decimos que no. Eh, por ejemplo, el de la BBC, este famoso que hemos comentado. Ojo que no tenemos nada en contra de la BBC, pero cuando hacen las cosas mal, las hacen mal. Eh, recordemos, te acuerdas David del documental de la BBC de la Guerra de Yugoslavia? Eh, que, es genial ese documental ese, ese es un documental como Dios manda, y el del otro día era, pues, eso: can contra Sakazulu. En fin, bueno, a, a ver, ¿qué documental traemos aquí? de eh, Storm, que es una serie de documentales, ¿no? He visto eh, sobre la gran, gran guerra patriótica que le llaman. Tú sabes más, Tony, cuéntanos. Yo fue un hallazgo que encontré en YouTube y, y la verdad es que me lleno de alegría. Pero toda esta serie de Soviet Storms, toda una serie de documentales de, hechos por, por, la, por, la, por un estudio ruso y aplicando pues, tanto recreacionistas como efectos digitales y explicando la historia de la Gran Guerra Patriática desde el punto de vista soviético, de un punto de vista puramente puramente ruso, o sea, no estamos hablando de un. de algún. de alguien del mundo anglosajón que coge las experiencias rusas y las transmite. No, aquí es una fuente primaria rusa, con sus pros y sus contras. Pero. Ojo, que pero rato. muy re, muy respetuoso, ¿eh? Yo lo que he visto no, me ha parecido que era bastante. O sea, que no era. No era, en plan, súper, súper, súper patriotero ni nada de eso. No, no, me ha parecido un documental súper interesante y muy que va al grano. ¿eh? A ver, este de Stalingrado es bastante equilibrado. El de la operación Barbarroja, yo me acuerdo que salí con la impresión diciendo, bueno, cómo lo, los soviéticos pudieron perder. O sea, parece son constantemente más que los avances <laughs> alemanes, te habla te hablaba de los contraataques soviéticos. O sea, esto... Pero son toda una serie, no recuerdo más, son 13 o 14 documentales. Con todas las batallas de, de la Gran Guerra Patriótica, Segunda Guerra Mundial en el frente este. Y después ya hay una serie de monográficos sobre guerra aérea, guerra naval, espionaje. Y la verdad son muy recomendables. En el primer momento ya las encontré en, en ruso, subtitulado en inglés. Y ahora buscando por YouTube ya puedes encontrarla en inglés, subtitulada en, al, al español. Es decir, quizá un español, a veces un poco latino, pero otro día leía cómo Reigel había caído en la balacera... Eh, sí, sí. La patrulla, pero que no lo ha, Sigue siendo. Oh, a mí me ha gustado mucho. Yo la recomiendo muy, muy mucho. Bueno, eh, lo balearon. Eh, vamos a ver. De todas formas, eh, decir que uno de los capítulos de esta serie de documentales, pues, que se llama Soviet Storm, el que toca es el de Stalingrado, que lo podéis encontrar también en subtitulado en castellano, como ha dicho Tony. Sí, el eh, número 7. El 7, para más señas. A ver, dos películas. Una de 1993. Stalingrad, eh, alemana. ¿No? Sí, vamos, dos películas. La de 1993, alemana, que es la buena. Y la de 2013, la rusa que no es tan buena. Vale, que no es tan buena. Es que tengo de un 2013. problema muy grande con las películas rusas, lo siento, me parecen un poco aburridas. Muy lentas o que ah, aburridas. Muy bien o sea, los escenarios son buenísimos, pero yo qué sé, películas como esta, como Stalingrado, o la de otra que, que había de Sebastopol, que, que vi hace poco, o una sobre la fortaleza de Breslitov, o sea, están perfectamente recreadas, pero las historias son un poco de aquella manera. Truño, ¿no? Pero vamos... Bueno. que que no, que por ejemplo tiene escenas también muy, muy espectaculares la película de, de Stalingrado, la, la versión 2013 rusa, ¿eh? o sea, y nada, pero vamos, que es una película de entretenimiento y demás. Vale, pues tenemos aquí 1993, la alemana, 2013, la rusa, Tony. Yo la de 2013 he visto algunos vídeos en YouTube con música y tal, y hay momentos que parece 300 soviético, o sea... <laughs> Además, o sea, sí que en la batalla de Stalingrado entiendo que pueden haber combates cuerpo a cuerpo y algo de lógica, pero hay un momento la de Breslitovs que ves ahí una especie de melee y ya no te cobra tanto sentido, Además, <laughs> con la letalidad de las armas automáticas y así combate tan cuerpo a cuerpo. Pero bueno, que en no fin. quita que sea una experiencia visual entretenidísima y, y entretenida. Exacto, son polis entretenidas, no, no hay que darle más. <laughs> Bueno, tanto como sarnado o algo así, no. no yo pega, creo que más... Por favor, o sea. <laughs> bueno, salvando las distancias, eh. A ver, eh, traemos una que yo creo que es la más conocida por todos, que es la de Enemigo a las Puertas, eh, película del 2001, mmm, un poco de aquella manera, a ver, mmm, un poco exagerada, hol hollywoodiense, ¿no? La peli es muy muy buena, o sea, a mí es una de las mis películas favoritas, eh, tiene bastantes visos de realidad, pero igual que, que, que hablabas de lo del documental de la BBC, El Arma Invencible, si, si un podcast ruso te coge la película, te la destroza. O sea, eso de que Khrushchev sea el, el, el alma mater de la defensa de Stalingrado es un poco duro, ¿eh? Pues <laughs> <laughs> <Bye. O> Hoskins. <laughs> Desde entonces no he visto la peli de Super Mario con los mismos ojos. <laughs> y nada, por ejemplo, eh, eh, sí que personajes basados en la realidad. O sea, a Basili y luego el, el comisario eh, eh, ruso, que sí que es básicamente, pues está basado en el personaje real de, de Vasily Grossman, el escritor que hemos comentado. De hecho, físicamente la, en el, parece que le han hecho imagen y semejanza. Y bueno, pues todas las imágenes de batallas, pues sí que están bastante bien, bien hechas, sobre todo lo de, una de mis favoritas, lo del cruce. El Volga, yo creo que, que ahí lo, la recrearon perfectamente lo que fue mm. aquello. Y, y momentos pues, como los bombardeos del centro de la ciudad, las batallas que se ven así de fondo en las zonas industriales, están bastante bien y te aproximaron lo que fue aquella batalla. O sea, yo ya te digo, es una de mis películas favoritas, me encanta, pero además hay que verla también con esos ojos de, de que es una película, ¿no? es, los hechos reales tal y como fueron. De hecho, está basada en una de las leyendas de Stalingrado, que fue esa lucha entre francotiradores. Sí, además leyenda porque es que no se sabe muy bien si realmente existe este eh, ¿cómo se llama? Erwin Koenig o, o Heinz Torvald Porque está ahí, hay un, un poco de, de discrepancias ¿eh? Bueno, en el eh, museo de Stalingrado tienen ahí rifle francotirador de Koenig con la mira atravesada por una bala uh -huh. Bueno, pues ahí... Bueno, bueno. Una prueba ahí. Por lo menos <laughs> hay una prueba. <laughs> <Uno> par, no, <laughs> okay. Joder, pero con la mira atravesada por una bala. Demasiado bonito. <laughs> es que es todo tan, tan, tan épico. En fin. Bueno, un videojuego. ¿Cómo nos encanta, macho? <laughs> Vamos a ver. A ver, ¿quién ha puesto aquí el Call of Duty? <laughs> eh, yo, yo soy el culpable. Venga, dale. A ver, todo el mundo sabe que el tema de videojuegos pues, ha encontrado un filón en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial vende y vende mucho. Y en este caso de este Call of Duty, el Call of Duty World of War, uno de los dos personajes con los que se enfoca la acción es concretamente un soldado soviético que al principio tiene una introducción en en Stalingrad, un escenario de introducción para aprender las artes de combate cuerpo a cuerpo y de, del arte del, del paqueo, de hacer de francotirador. Y una, además, al principio, con un guiño evidente enemigo a las puertas. La escena ahí con todos los cuerpos ahí en la fuente esa, en, donde hay la estatua de los niños bailando en el corro, es muy mítica. Con un cocodrilo dentro, es <laughs> muy bonito. Sí, que es que la esta esa estatua además saltó como como símbolo de Stalingrado, pues después de ver realmente lo que había ocurrido, que había sido ese cerco de Stalingrado, o sea, del cocodrilo cercado por los niños. Sí, verdad que una metáfora premonitoria. Eh, exactamente. <laughs> en fin, bueno, mmm, yo aquí traigo dos. Eh, uno que yo no he jugado, creo que es del 2005, Stalingre St Stalingrad, Stalingrad Grid Battles of World War II. Eh, pues eso mmm, dedicado exclusivamente a esa batalla y os traigo otro que a mí me encanta mmm, me encanta la saga en general la de company of heroes me parece un bueno es un juego vamos eh, lo, el juego ambos el 1 y el 2 son eh, de estrategia a tiempo real es impresionante la calidad del sonido la, la visual bueno está está muy muy bien y, la de, y yo el que voy a recomendar es el company of heroes 2 y efectivamente comienza pues como el Call of Duty World at War, que es eh, el capítulo inaugural, ¿no? Pues es Stalingrado, pues en este caso también. Lo, lo bonito de esto es que, bueno, pues puedes utilizar el ejército soviético y, y tú T34 para pisotear a todo el que se te ponga por encima. <laughs> en fin. Y, y nada, pues eso, esos dos juegos, eh, Company of Heroes 2 y el Stalingrad Creed of Battle of World War II bueno, mmm, tú habías traído, Tony, uno de tablero. Sí, no nos olvidamos, nuestros amigos aficionados al cartón. Y en este caso, lo que he encontrado con bastantes buenas referencias era el Storm Over Stalingrad. Un juego de tablero comentando la batalla de Stalingrado, más a nivel de la ciudad. Bien, pues Supongo que los que nos podrían dar buenas reseñas sobre el tema es un podcast que he visto, el podcast del Club Punta de Lanza, el PDL. Uh -huh. Aprovecho la ocasión, últimamente lo he escuchado y. Muy recomendable. Pues sí. Bueno, además que no nos mencionaron en, en una entrevista, creo que son, ¿no? Que sí, le hicieron es, a Hugo... Me haberlos sí, sí, sí. sí. Bueno y tenemos el último libro, un libro eh, que hemos apuntado a última hora. A ver, eh, este quién lo ha puesto. Esto lo he puesto yo también, a última hora, como siempre hago. Se llama Stalingrado del Cerco Infernal de Stephen Walsh y es otro libro que, que además este este libro en el en formato que yo lo tengo es de este tipo como si fuera de guía visual. Pero eso es en toda la, la novela, pues os perdona, no es una novela, es un es un libro un ensayo que te va a contar toda la batalla desde un punto de vista muy épico pero claro tienes toda la información en, en fotografías de, de stalingrado y en mapas y la verdad es que también para la, las personas pues que estén interesadas en la batalla es un libro muy sencillito porque así puedes seguir todo lo que son los movimientos de las divisiones que a veces nos pueden parecer un poco difíciles un poco complicados si viendo en las zonas de la ciudad o cómo era esa esa guerra y la verdad es que tiene un, un punto de vista bastante épico. A mí la verdad es que es una, uno de los libros que tengo de Stalingrado que más, más me gusta. Y si me dejáis añadir ya los últimos, eh, vamos a hablar de nuestro gran amigo Sven Hassel, que me ha acordado ahora que también tiene un libro, no recuerdo cuál era el título del libro, pero uno de los suyos está basado en Stalingrado. Pero bueno, esos libros ya sabemos que es, más que nada son, son novelas y tienen pocos visos de realidad. De hecho lo único es que está en esta novela, él se presenta como uno de los, de los pocos supervivientes que salieron del cerco de Stalingrado y, y que fue condecorado por el mismo Adolf Hitler, o sea, cosa que nunca sucedió en la realidad, pero bueno. Eso es poco creíble. Que, Hombre, es una, es que que un dato no que... Nadie. Se supone que escapó es... uno, pero no llegó. Nah, es un dato muy. Bueno, es un dato que no hemos comentado, pero bueno, ya aprovecho ya que estamos finalizando, porque la gente preguntará ¿Y los supervivientes de, de Stalingrado? Pues sí, sí, hubo supervivientes. Capturaron, pues lo que había dicho Tony, entre 90.000 y 120.000, habías dicho. Eh, y más o menos se calcula que la mitad murieron en la marcha hacia las estaciones para. que les iban a transportar en tren. Eh, bueno, hay un montón de, de pues eso, de, de testimonios, pues de esos murieron la mitad y luego en el transporte de tren a los distintos campos de concentración a lo largo de toda Rusia, y a lo largo de toda Rusia es muy largo, murieron la mitad de esos supervivientes y luego los que sobrevivieron a, a los campos de concentración. En, los, en el estado en el que estaban llenos de piojos, de todo, y mil cosas, tifus, eh, y, en fin, cualquier enfermedad de estas que pasaríamos tan tranquilamente, ellos las, pas, las pasaban canutas porque estaban muy debilitados, no, no habían comido durante meses y tal. Y al final, en 1955, regresaron los últimos eh, pues, prisioneros de Stalingrado, regresaron a Alemania, eh, y creo que fueron del orden de unos... 15.000, sin, sin, si no me corregís, ¿eh? pero unos 15.000. Y aún así hubo sus rencillas entre los propios prisioneros, eh, por pues sus cosas, pues algunos habrán considerado traidores, otros los habrán llevado a la perdición o lo que sea. Y en, y en Frankfurt encontraron muertos unos cuantos, todavía sus compañeros eh, se encargaron de, de aquellos. En fin, ter, terrible historia, ¿eh? Y decir que, que siempre ha estado ahí la leyenda barra mito eh, soviética de que nunca volvió ningún prisionero de Stalingrado antes de haber reconstruido la ciudad. Eso He es otra cosa, estuvieron efectivamente. Estuvieron reconstruyendo la ciudad, estuvieron los tajos de construcción y, y les decía a los comisionados: Hasta que no esté la ciudad completamente reconstruida, ningún eh, prisionero alemán de Stalingrado va a volver a, a su país. Uh -huh. Efectivamente. Y yo creo que podemos cerrar eh, el, el podcast con, esta, con esa frase. Y nada, venga, vamos a despedir a Tony, arroba Lord Cester, en Twitter. Vamos a despedir a David, arroba David Nagan en Twitter. Me despido yo, Gogix, arroba para barra salduero en Twitter. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Istocas, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest. Cualquier información que tengáis que buscar, ya sabéis, y los métodos de contacto están en istocas.com, Hala, chicos, os toca despediros. vine Vienen un Panzer T, se me voy en un T34. Pero la próxima será algo más tranquilo entre De <laughs> o Stalingrado. Digo, what's next? Bueno, pues pronto te toca otro o, otra, otro centenario. O sea que no digo nada. No, mejor los prisioneros de Stalingrado eh? aquí, 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 hasta que el... no reconstruyéis la historia. <laughs> bueno, venga, chicos, despediros. Venga, venga chao. Ah, chao, chao. Los quiere. Semper fidelis.